un ladrón a saquear la casa, en un mundo donde nadie habla mal de nadie, en un mundo donde nadie codicia sus din su dinero, sus bienes, su casa, su esposa o su esposo. Creo que estarían de acuerdo de que ese sería un mundo ideal, donde imperaría la perfecta paz y el gozo sin fin. Hoy vamos a hablar de la santa ley de Dios, que si todos la obedecieran, el mundo estaría lleno de paz, el mundo sería un paraíso. Los escritores bíblicos tenían gran respeto para con la ley de nuestro Dios. Comienzo leyendo el Salmo 119 y el versículo 18. Aquí el salmista David escribe lo siguiente, abre mis ojos. Y miraré las maravillas de tu ley. Fíjese que David está diciendo que la ley de Dios es maravillosa. En el Salmo 119 y el versículo 97, David se expresó con exclamación. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Señor Jesucristo también tenía a la ley en alta estima. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 17 al 19, encontramos la actitud de Jesús para con la ley. Dice lo siguiente, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra... Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que vamos a hablar en nuestro tema de hoy sobre la santa ley de Dios. Y vamos a comenzar en el libro de Éxodo, a donde Dios reveló su santa ley, los diez mandamientos. En primer lugar, notamos que cuando Dios reveló los diez mandamientos fue en medio de un evento de gran solemnidad. Fue una ocasión impresionante, nunca antes visto ni tampoco se ha visto después fenómenos como el sonido de trompetas, truenos, relámpagos, fuego, humo, un terremoto. Y la gente tenía que purificarse tres días antes y además de eso nadie podía tocar el monte a donde iba a descender Dios. Leamos en cuanto a algunos de estos fenómenos en Éxodo 19 y el versículo 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, Vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. La bocina es la trompeta. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Nunca jamás se había, un había visto un evento como este. Ni tampoco se ha visto desde ese entonces. Tal vez solo a la segunda venida vendrá un evento que tenga tanta solemnidad como este. Otra característica interesante cuando Dios reveló su ley es que Él descendió al monte en persona para dar su ley. Dice en Éxodo 19, en tres versículos, versículo 11, versículo 18 y versículo 20, tres veces dice que Dios descendió personalmente al monte. Vamos a leer esos versículos. Primero Éxodo 19, 11. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día, escuchen bien, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Noten el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Versículo 20 se repite por tercera vez que Dios descendió en persona al monte. Dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Dios mismo no solamente descendió al monte, sino que Dios habló la ley con su propia boca, con sus propios labios. Notemos Éxodo el capítulo 20 y el versículo 1, el siguiente capítulo, a donde el Dios que descendió sobre el monte ahora va a hablar. Dice en Éxodo 21, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y luego entonces viene. Los diez mandamientos. En Deuteronomio 4, 12 y 13 se repite que Dios mismo habló los diez mandamientos. Dice allí en Deuteronomio 4, 12 y 13, y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras. Mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto. Recuerden eso, los diez mandamientos son el pacto. Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Así que los diez mandamientos son el pacto de Dios. Y la Biblia dice que Dios nunca va a mudar su pacto, nunca va a cambiar sus mandamientos. Noten lo que dice el Salmo 89 y el versículo 34. Dios dice: No olvidaré mi pacto, ni mudaré, que significa cambiaré, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Así que los diez mandamientos son perpetuos, no cambian ni tampoco se pueden eliminar. Ahora, los diez mandamientos son diferentes que el resto de la revelación bíblica. Las otras revelaciones de la Biblia la escribieron seres humanos inspirados por el Espíritu Santo. Pero cuando se trató de los diez mandamientos, Dios mismo descendió al monte, Dios mismo habló los diez mandamientos y vamos a encontrar que Dios mismo los escribió con su propio dedo. Notemos 2 de Pedro 1, 20 y 21 sobre cómo reveló Dios el resto de las sagradas escrituras fuera de los 10 mandamientos. Dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, Dios le daba la información al profeta, le daba visiones y sueños, y entonces el profeta o los escritores bíblicos escribían el mensaje en su propio idioma dentro del marco de su propia cultura. Era palabra de Dios porque fue inspirado todo por el Espíritu Santo, pero expresado en palabras humanas que la gente pudiera entender. Pero no así con los diez mandamientos. Dios descendió en persona, Dios habló los diez mandamientos en persona y Dios los escribió con su propio dedo. Noten Éxodo 31 y el versículo 18, lo único en la Biblia que Dios escribió con su dedo. No hay nada más en la Biblia que Dios haya escrito con su propio dedo. Deben los diez mandamientos entonces ser muy importantes. Dice en Éxodo 31, 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Ahora, ¿qué es el dedo de Dios? Vamos a comparar dos versículos en los Evangelios para ver qué es el dedo de Dios. Porque algunas personas dicen, los diez mandamientos, eso es letra muerta. Nosotros vivimos por el Espíritu Santo. Pero se van a sorprender de que el dedo de Dios es el Espíritu Santo. Nota lo que dice Mateo 12 y el versículo 28. Mateo 12, 28. Vamos a comparar dos versículos que son paralelos pero expresan una gran verdad en palabras distintas. Dice allí en Mateo 12, 28, Jesús está hablando, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios... Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como echaba Jesús los demonios por el espíritu de Dios. Pero ahora notemos Lucas 11 y el versículo 20. Se expresa de una forma distinta. Dice en Lucas 11:20, más si por el dedo de Dios yo echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros." Es decir, Mateo dice que uh, Jesús echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Lucas dice por el dedo de Dios. El dedo de Dios es el Espíritu Santo, figurativamente hablando. Lógicamente, en Deuteronomio 33 y el versículo 2 dice que Dios escribió los diez mandamientos en letras de fuego y el fuego es símbolo del Espíritu Santo. Noten lo que dice Deuteronomio 33 y el versículo 2. Dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre diez mil de sus santos con la ley de fuego en su mano derecha. Ahora, Dios escribió los diez mandamientos en tablas de piedra, en dos tablas de piedra. Ahora, en la antigüedad, la gente escribía documentos en dos diferentes clases de material. Muchos escribían en tablas de barro, pero los arqueólogos han descubierto que esas tablas de barro se han roto, se han conseguido fragmentos en diferentes excavaciones arqueológicas. En Egipto y en otros sitios se escribía con papiro o con lo que nosotros hoy llamamos papel, pero el papiro también con el tiempo se corrompe. Pero Dios grabó los diez mandamientos no en barro. No en papel o papiro, sino en piedra, significa que son permanentes, porque la piedra es fuerte y permanente. Noten el Salmo 111 y el versículo 7 y 8. Hablando de las obras de Dios, dice: Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Noten que los mandamientos, dice aquí, son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Dios escribió los diez mandamientos con su propio dedo dos veces. Y ustedes dicen, ¿cómo que dos veces? Ustedes recuerdan que cuando Moisés descendió del monte Sinaí, la gente estaba practicando idolatría. Esto se relata en Éxodo 32. Y Moisés, enojado, tomó las tablas con ira santa, las tiró y se partieron en mil pedazos. Por lo tanto, fue necesario grabar otra vez los diez mandamientos en tablas de piedra. ¿Quién las escribió la segunda vez? Dios no le encomendó eso a Moisés. Dios mismo lo hizo de nuevo. Dice en Éxodo 34, 1, y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Así que Dios por segunda vez no le encomendó esto a ningún ser humano. Dios con su propio dedo volvió a escribir los diez mandamientos en unas nuevas tablas de piedra. Un dato que mucha gente desconoce es que los diez mandamientos fueron escritos en ambos lados de las tablas. Es decir, Dios las escribió en la parte de al frente de las tablas y luego en la parte de atrás. Las repitió atrás. Y ustedes dicen, pero ¿por qué, pastor? Vamos a leer el texto, el texto Éxodo 32 y el versículo 15 y 16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, noten, no de Moisés, eran obras de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Hago un paréntesis, ¿creen ustedes que sería cosa seria que un ser humano o que alguien... Cambiará algo que el dedo de Dios escribió. Recuerden eso, porque vamos a volver a eso un poco más adelante en esta serie. ¿Por qué Dios escribió los 10 mandamientos en la parte de adelante y también en la de atrás? Sencillamente porque Dios quería enfatizar de que los 10 mandamientos son algo cierto, seguro. Noten lo que dice Génesis 41 y el versículo 32. Ustedes recuerdan que Faraón recibió dos sueños. Un sueño fue el de las espigas y el otro fue el de las vacas. Los sueños tenían diferentes símbolos pero enseñaban la misma lección. Génesis 41-32 dice, ¿por qué es que Dios repitió el sueño que tuvo Faraón en dos diferentes formas? Dice allí, y el suceder el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Es decir, el hecho de que Dios escribió adelante y atrás significa que los diez mandamientos son firmes. Además de eso, la Biblia exige que en un proceso judicial haya dos testigos para presenciar esa deliberación judicial. En Mateo, el capítulo 18 y el versículo 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Dios escribió los diez mandamientos dos veces, adelante y atrás, porque quería que supiéramos que los diez mandamientos son firmes, no se pueden cambiar, y los dos testigos representan el hecho de que el Padre y el Hijo estaban allí testificando cuando dieron estos mandamientos ahora también sabemos que los diez mandamientos fueron escritos en dos tablas de piedra podría dios haber escrito los diez mandamientos en una sola tabla lógicamente hubiera podido hacerlo por qué no lo hizo sencillamente porque los diez mandamientos se dividen en dos partes la primera tabla tiene que ver con nuestra responsabilidad vertical para con dios la segunda Tabla tiene que ver con nuestra responsabilidad horizontal para con nuestros prójimos. Noten Deuteronomio 4 y el versículo 13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó por obra, poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Porque tenemos una responsabilidad para con Dios y para con nuestros semejantes. Noten Mateo 22 y el versículo 34 al 40, a donde Jesús recalcó estas dos responsabilidades. Viene un intérprete de la ley a Jesús y le hace una pregunta. Vamos a leer en el versículo 34. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Es decir, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y nuestra mente. Y luego Jesús dice en el versículo 39, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los últimos seis mandamientos tienen que ver con el prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En nuestro estudio de mañana, Dios mediante, vamos a mostrar que toda la Biblia es una ampliación de los diez mandamientos. La Biblia entera es una explicación, una expansión de los diez mandamientos. No se pierdan el tema de mañana. También notamos que los diez mandamientos son una revelación completa. No se les puede añadir ni se les puede quitar. Dice en Deuteronomio 5 y el versículo 22 lo siguiente: Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Otro texto que recalca este punto es Eclesiastes 12 y el versículo 13. A donde dice el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Es decir, no se le puede quitar a los diez mandamientos, ni se le puede añadir a los diez mandamientos, ni tampoco se pueden cambiar los diez mandamientos. Los diez mandamientos son una revelación completa, total, de la voluntad de Dios. Los diez mandamientos tienen también gran amplitud. Los diez mandamientos contienen principios universales que se aplican a todas las esferas de la vida. Lo que sorprende a muchas personas es que Jesús no fue menos exigente que los diez mandamientos, Jesús fue más exigente. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso, Pastor Bor? Noten el Salmo 119 y el versículo 96. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Así que el mandamiento de Dios es amplio. Y en el profeta Isaías, el capítulo 42 y el versículo 21, encontramos que cuando el Mesías viniera, él iba a magnificar y engrandecer la ley, es decir, iba a, expander, a expandir el significado de la ley. Dice en Isaías 42, 21, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Jesús no eliminó la ley, lo que hizo magnificarla y engrandecerla. Usemos un par de ejemplos. La gente cree que cometer adulterio significa acostarse con la esposa o el esposo de otro. Jesús lo hizo un poco más complicado. Jesús profundizó lo que significa el adulterio. No eliminó el mandamiento, sino que lo intensificó. Note lo que dice Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es decir, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús dice, el adulterio no solo es una mala acción, sino que es una mala intención de la mente. Jesús intensificó, expandió el significado del mandamiento, no cometerás adulterio. No lo eliminó. Nosotros pensamos que matar a una persona significa quitarle la vida, pero en primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 15 se expande el significado de este mandamiento. Dice allí, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La intención de matar a alguien ya se, ya se computa por Dios como homicidio. Es decir, la Biblia expande, intensifica y profundiza la ley de Dios, no se elimina. Los Diez Mandamientos también son un documento muy bien organizado. Los Diez Mandamientos tienen un prólogo o una introducción que se encuentra en Éxodo 21 y 2. Tiene también una bisagra que une la primera tabla con la segunda tabla y es el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Y tiene también una conclusión que contiene la raíz de todos los pecados que son transgresiones de los diez mandamientos. Vamos a leer Éxodo 20, 1 y 2 que nos da la motivación para guardar la ley. Los diez mandamientos no comienzan cuando dicen... No tendrás dioses ajenos delante de mí. Tienen un prólogo que es la motivación para guardar los mandamientos. Dicen Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios dice, yo te libré, yo te saqué de casa de siervos. Y entonces ahora dice, por lo tanto, guarda mi ley. No tengas dioses ajenos delante de mí, etcétera. Los Diez Mandamientos contienen también un puente entre la primera tabla y la segunda tabla. Éxodo 20:12 dice, "Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da." Y claro, eso incluye nuestro padre terrenal y nuestro padre celestial. Y también el décimo mandamiento es un resumen que nos dice cuál es la raíz de todos los pecados. Dice en Éxodo 20 y el versículo 17: No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto lo estudiaremos un poco más detenidamente en el tema de mañana. Ahora, en Santiago el capítulo 2 y el versículo 10 dice que cuando transgredimos un mandamiento, los estamos transgrediendo todos. Dice allí en Santiago 2 y el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Tenemos una ilustración de esto en el caso de Eva. Y tomemos nada más los últimos seis mandamientos. Yo pregunto. ¿Deshonró Eva a su Padre Celestial al comer del árbol? Sí, ese sería el quinto mandamiento. ¿Introdujo Eva la muerte al mundo? Sí, porque tentó a Adán y luego a través de Adán entró la muerte al mundo. ¿Tuvo Eva otro amante espiritual, por así decirlo, que no era Dios? Sí, escogió a Satanás. ¿Robó Eva lo que no era suyo? Sí, robó el fruto que era solo de Dios. ¿Habló falso testimonio contra Dios? Sí, porque dijo: Dios nos ha dicho que no comamos de todo árbol, de, 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 de todo árbol del huerto, dijo la serpiente. Ella dice: Bueno, Dios nos ha dicho que podemos comer de todos, menos de este, porque el día que comamos de este vamos a morir. Es decir, Eva le agrega que Dios dijo: No puedes comer del árbol, ni siquiera lo puedes tocar. Dios no había dicho que no lo podían tocar. Palabras de la serpiente. Ahora, Eva responde: Dios nos ha dicho que no debemos comer del árbol ni debemos tocarlo para que no muramos. Le agregó a la palabra de Dios, habló falso testimonio, puso palabras en la boca de Dios que Dios no había hablado. Ahora, en el centro de la ley se halla el sello que identifica la autoridad que dio la ley. Se han desenterrado pactos antiguos en las naciones circundantes a Israel esos pactos son un convenio entre un rey mayor y un rey vasallo los escritos de ese pacto están en tablas de barro las tablas de barro están escritas por ambos lados es decir el pacto se escribe en la parte de adelante y se escribe en la parte de atrás y mientras el barro estaba suave el rey grande tomaba su sello y e imprimía el en el barro mojado, el sello, un sello bien grandote en el centro de la tabla. Y claro, cuando se ponía el sello en el centro de la tabla, borraba algunos de los escritos del pacto. Así que volvían a escribir otra vez atrás el pacto para que se pudiera ver que el pacto tenía el sello y pudieran también leer todo el pacto en el lado, lado contrario de las tablas. Quiero que recuerden esto porque vamos a volver a eso más adelante. Ahora. Israel tenía diferentes clases de leyes. Tenían leyes civiles que se aplicaban solo a ellos. Mantenían una sociedad ordenada. Tenían leyes de salud, principios que no cambian, porque la fisiología del ser humano es siempre igual. Tenían leyes rituales que apuntaban hacia varias funciones que iba a desempeñar Jesús cuando viniera a esta tierra. Y luego está la ley moral, los diez mandamientos que contiene principios que son universales y que son eternos. Las leyes rituales o ceremoniales se establecieron después del pecado, mientras que los diez mandamientos son eternos. En Génesis 2 y el versículo 15 al 17 tenemos un mandato moral de Dios. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre. Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Era un mandato moral de Dios: No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero todos sabemos que Adán y Eva comieron de ese árbol. Y el primer resultado de comer del árbol fue desnudez. Se vieron desnudos y se taparon con hojas de higuera. Pero encontramos en Génesis que Dios les quitó las hojas de higuera y cómo cubrió Dios la vergüenza de su desnudez. Génesis el capítulo 3 y el versículo 21 nos dice cómo Dios cubrió la vergüenza de su desnudez. Dice y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora yo pregunto: para conseguir la piel de un animal, ¿qué tiene que suceder con el animal? El animal tiene que morir. Es decir, que hubo sacrificio probablemente de dos animales, porque dice pieles, porque Adán y Eva habían pecado. Es decir, la ley de sacrificios vino como consecuencia del pecado. La ley ritual no existía antes del pecado porque no había muerte. Era innecesaria. Hay una distinción clara entre los diez mandamientos y las leyes rituales y ceremoniales. No son lo mismo. Ahora, ¿cómo sabemos esto? En la Biblia nos dice que las leyes ceremoniales eran colocadas... Fuera del arca del pacto, mientras que la ley moral de los diez mandamientos se colocó dentro del arca del pacto, dos lugares distintos, dicen Deuteronomio 31 y el versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ¿a dónde escribió Moisés todo lo demás que tiene que ver con ceremonias y ritos? Dice, escribió en un libro hasta conclu concluirse. Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Así que noten, dice aquí que lo, la ley de los ritos y ceremonias, la ley ceremonial o ritual fue colocada al lado del arca, pero la Biblia nos dice que los diez mandamientos fueron colocados dentro del arca del pacto. Ahora necesitamos entender que el pecado es mucho más que transgredir un código escrito. El pecado es contra personas, no contra un código de letra muerta. El pecado es contra Dios, porque la ley revela en forma escrita el carácter de Dios. Notemos algunos ejemplos bíblicos de donde dice que el pecado es contra Dios. Porque la ley no oye, la, la ley no siente, la ley no llora, es decir, la ley escrita, el que llora es Dios. Y los diez mandamientos son un reflejo escrito de cómo es Dios en su carácter. Noten Génesis 39 y el versículo 9. Cuando la mujer de Potifar quiso que José cometiera adulterio con ella, dice lo siguiente, no hay otro mayor que yo en esta casa, dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, le dice a la esposa de Potifar, por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal de cometer adulterio y pecaría contra el mandamiento no cometerás adulterio? Sí, pero el pecado era contra quién pecaría contra Dios. Faraón también entendió que al ensañarse contra Dios estaba pecando contra Dios. Dice en Éxodo el capítulo 10 y el versículo 16. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo, He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Él reconoció que el pecado no era solo violar una ley escrita, sino que era ofender a Dios y ofender personas. Cuando el pueblo de Israel practicó idolatría al pie del monte Sinaí, encontramos en Éxodo 32 y el versículo 33 que Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí. A este raeré yo de mi libro. Nuevamente, Dios dice que el pecado es contra él como persona. La ley sencillamente describe en forma escrita el carácter de esa persona. ¿Qué sucedió cuando Acán pecó contra Dios? Estudiaremos en cuanto a Acán, Dios mediante en el tema de mañana. En Josué, el capítulo 7 y el versículo 20, cuando Acán admitió que él había robado esas cosas que Dios había dicho que el pueblo no tocara, dice lo siguiente: Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así y así he hecho. ¿Qué sucedió cuando David cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a Urías Eteo? En 2 Samuel 12 y el versículo 13 David dijo: He pecado o pequé contra Jehová. En el Salmo 51 y el versículo 4, que es el salmo de penitencia de David cuando él se arrepiente y confiesa su pecado a Dios, dice allí en el Salmo 51 y el versículo 4, hablándole al Señor en oración, contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Daniel también escribió en cuanto al pecado de Israel que los llevó al cautiverio en Babilonia. Dice allí en Daniel 9 y el versículo 10 y 11 lo siguiente: y aquí Daniel está orándole a Dios. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel trasposó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Noten, contra Dios pecamos. Y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Así que noten, nuevamente dice en Daniel, el capítulo 9 y el versículo 10 y 11, que el pueblo, en su pecaminosidad antes del cautiverio, pecó no solo contra la ley, sino que pecó contra Dios. Un último ejemplo: el caso del hijo pródigo. Ustedes conocen la historia: se fue de casa, vivió una vida desordenada y luego regresó a su casa y le dijo a su padre las siguientes palabras. He pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu Hijo. Todas estas personas y grupos que he mencionado quebrantaron los mandamientos escritos, pero en realidad pecaron contra aquel quien se revela en los mandamientos escritos. Así que en lugar de la ley, ponga Jesús. Transgredir la ley es transgredir contra Jesús, porque la ley es un reflejo del carácter de Jesús. La ley en tablas de piedra es un código impersonal, duro y frío. No siente ni se entristece ni se ofende. Pero la persona que reveló la ley, esa persona sí se entristece, sí se ofende. Y si sí se siente cuando nosotros quebrantamos uno de los mandamientos. El pecado rompe relaciones personales, en otras palabras. En Isaías 59 y el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades, Dios está hablando en cuanto a Israel, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los seguidores de Jesús siempre tienen que visitar el monte Sinaí primero, antes de visitar el monte Calvario. No podemos comprender el profundo significado de lo que sucedió en el Calvario sin visitar primero la ley en el monte Sinaí. La ley en el Sinaí revela nuestra pecaminosidad, el hecho de que no somos semejantes a Dios quien reveló la ley. El Calvario revela la cura para aquellos que vienen a Jesús. Es decir, la ley en el Sinaí nos muestra nuestro pecado y nuestra necesidad. El Calvario muestra la cura del pecado. Déjenme darles un ejemplo. Una persona va a un médico y uh, está teniendo problemas en un lado de su cuerpo. Y le dice, doctor, necesito por favor que me examine porque tengo dolor en el lado derecho de mi cuerpo. Y el médico hace exámenes, diagnostica lo que la persona tiene y viene y le dice, mira, siento mucho decirte que tienes cáncer. Sería una terrible noticia. Y luego el médico le dice, mira, yo soy un médico que diagnostica la enfermedad, pero yo no tengo forma de curar la enfermedad. Yo sencillamente determino qué enfermedad tiene la gente. Pero yo conozco un médico que es experto en curar el cáncer. Así que te voy a mandar allá al otro médico que te va a ayudar a curarte de tu cáncer. Yo pregunto, ¿dónde radica el problema? ¿El problema radica con el médico que le dijo al hombre que tenía cáncer? ¿Se va a resolver el problema al matar al diagnosticista? Claro que no. Sin embargo, muchas personas dicen, el pro, eh, se resuelve el problema del pecado matando la ley. Pero la ley lo que hace es diagnosticar la enfermedad que tenemos y nos dice: No, yo no te puedo sanar, pero sí conozco a uno que te puede sanar, el que está revelado en la ley, Cristo Jesús. Es decir, la ley nos manda a Cristo Jesús como solución de nuestro problema. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Dios es el gran cardiólogo celestial, Dios no cambia válvulas. Dios no hace bypass. Dios no mete marcapasos en un corazón viejo. Dios solo hace una clase de operación: trasplantes. Leamos Ezequiel, el capítulo 36 y el versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Dios promete: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese es el corazón egoísta, el corazón pecaminoso, el corazón que hace lo que quiere, el corazón que viola la ley de Dios. Es decir, Dios dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, es decir, un corazón tierno. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Porque cuando Dios pone su ley en el corazón, cuando ha cambiado nuestro corazón, será un deleite obedecer a Dios. Y ustedes dicen, ¿cómo es que yo puedo crecer una vez que Dios me ha dado un nuevo corazón? Porque cuando yo recibo a Cristo Jesús como Salvador, yo recibo un nuevo corazón. Pero luego, paulatinamente, Dios quiere escribir su ley en ese nuevo corazón que me ha dado. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo llego a reflejar el carácter de Jesús que se haya revelado en los diez mandamientos? Dice en 2 Corintios 3:18 lo siguiente. Por tanto, nosotros todos... Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mientras contemplamos a Jesús, somos cambiados a semejanza, a imagen de Jesús. Mientras estamos escuchando música mundana y estamos viendo las películas donde se enfatiza la infidelidad matrimonial, donde se enfatiza el espiritismo, a donde se enfatiza la violencia, somos transformados a imagen de lo que estamos viendo. Pero cuando contemplamos en la palabra Jesús, diariamente... Pasando tiempo con Jesús en su palabra, especialmente los evangelios, somos transformados a imagen de Jesús. Entonces Dios escribe su ley en nuestro corazón. En Jeremías 31 y el versículo 31 al 34 encontramos las siguientes hermosas palabras en cuanto al nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé uh, 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 que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido, marido para ellos, dice Jehová. Es decir, la culpa la tenían ellos, el pueblo, no Dios. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ya no en tabla de piedra, fíjense, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y fíjense el resultado en el versículo 34 y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Dios promete darnos un nuevo corazón, un corazón tierno, un corazón apacible, un corazón de carne, como dice la Biblia, para que luego en ese corazón nuevo Él pueda escribir los principios de su santa ley. Y cuando tenemos la ley en el corazón, nos sale a hacer el bien. Nadie tiene que decirnos tienes que hacer esto y no puedes hacer aquello. Cuando tenemos a Jesús en el corazón o la ley en el corazón, vamos automáticamente a hacer lo que la ley requiere. Déjeme darles un ejemplo un poco drástico que va a permanecer en su mente. Supongamos que una señora tiene un bebé que vive llorando todo el tiempo en público. Finalmente la gente se fastidia y una persona que está allí le dice a la señora, oiga señora, ¿por qué usted no mata a ese bebé? Que llora tanto. ¿Qué dice la mamá? Dice, no, no, eso es una violación de los diez mandamientos. Mandamiento dice: no matarás. Además de eso, si mato a mi bebé, me van a echar a la cárcel. Eso es lo que dice la mamá. No, la mamá no dice eso. La mamá dice: matar a mi bebé que yo tanto amo. ¿Qué va? ¿Está loco lo que usted está diciendo? ¿Qué es lo que protege al bebé? Un mandamiento escrito no matarás y el temor al castigo. No, el amor de la madre para con el bebé es lo que protege la vida del bebé. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, hay una gran confusión en el mundo cristiano. En el mundo cristiano dicen, en el Antiguo Testamento la gente vivía por la ley, ahora nosotros vivimos es por la gracia. Suena muy bonito, pero no está en armonía con las Escrituras. En la Biblia es ley y gracia, no ley o gracia. Vamos a notar Romanos el capítulo 3 y el versículo 28 y el versículo 31. Pablo sabía que algunos cristianos iban a decir que ya no necesitamos la ley ni necesitamos hacer buenas obras porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Noten Romanos 3 y el versículo 28 y luego el versículo 31. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y entonces algunos dicen, ve, somos justificados por fe sin las obras, así que las obras no importan. Ah, Pablo sabía que iban a usar ese argumento. Dice en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Otro texto que muchas veces usan los cristianos para decir que no es necesario guardar la ley. Bueno, sí, debemos tratar de hacerlo, pero en realidad no importa. Lo que importa es Cristo. Es Romanos 5 y el versículo 20, donde dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y yo he escuchado a algunos cristianos decir, mientras más pecamos, más gracia tenemos. El apóstol Pablo sabía que la gente iba a decir eso. Y por lo tanto en el en Romanos el capítulo 6, el versículo 1 y 2, enseguida después dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Otro texto es el favorito de todos los tiempos de los que dicen que no hay que guardar la ley, es Romanos 6 y el versículo 14. Donde dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso, se, eso lo usan los cristianos. Muchos dicen, ah, yo no estoy bajo la ley como ustedes, los adventistas, yo estoy bajo la gracia. Pablo sabía que ese argumento lo iban a usar los cristianos. Y por lo tanto, en Romanos 6, 15, el siguiente versículo, Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Mis queridos hermanos y amigos, si nosotros amamos a Jesús, vamos a querer espontáneamente complacerlo. Vamos a querer reflejar su carácter que se encuentra escrito en los diez mandamientos. De nada vale eliminar los diez mandamientos que diagnostican nuestro pecado. Tenemos que permitir que los mandamientos muestren nuestro pecado para entonces ir a Jesús para que el Señor Jesucristo nos dé su gracia y nos perdone. En Juan 14, 15, el Señor Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 3 y 4, encontramos estas palabras escritas a aquellas personas que profesan seguir a Jesús. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Permítame darles una ilustración para concluir, para que puedan entender la relación de la ley y la gracia. Hace algunos años... Yo tuve un culto de oración un miércoles en la noche en la iglesia que pastoreé. Cantamos y oramos y estudiamos la palabra. Fue un tiempo pero lleno de gozo y felicidad. Cuando yo salí de ahí salí contentísimo. Me monté al carro, di la vuelta a la esquina, una vuelta a la izquierda, iba en las nubes excediendo el límite de velocidad. El límite de velocidad eran 40 millas por hora, yo iba tal vez 55 o 60. De repente llega un policía con las luces del carro prendidas y se estacionó detrás de mí. Yo tuve que pararme. Policía, voy a abreviar porque el tiempo se está yendo. Policía viene y me dice: ¿Sabe por qué lo paré? Yo dije: Bueno, yo, yo sospecho que sí, uh, estaba excediendo velocidad, ¿verdad? Uh, él dijo: Sí, estaba excediendo ve velocidad. Y entonces me dijo, ¿qué hace usted? Yo dije, mire, yo soy pastor. Y le conté que habíamos tenido un culto de oración maravilloso y que tenía la mente en las nubes. Y él me dijo, mire, no tenga la mente en las nubes cuando está manejando, porque puede matar a alguien. Tiene que mantener sus ojos y su mente en la carretera. Y entonces me dijo, yo veo que usted está arrepentido de lo que hizo. Así que yo voy a hacer algo. Por esta vez yo le voy a perdonar. Esta multa no le voy a dar la multa. Ay, ustedes no se pueden imaginar que, cómo sentí yo en el corazón. Dije, qué maravilloso este policía. Mire, que me dio gracia el policía. Y se fue. Y yo me fui. Libre. No tuve que pagar la multa. Y después me puse a pensar. El policía no hizo bien. Lo que hizo el policía no fue gracia. Y usted, ¿cómo que no, pastor? Claro que fue gracia. No fue gracia. La función del policía era ponerme la multa. Él es un oficial de la ley. Su función es, si se viola la ley, hacer que la gente pague la multa. Y el problema es que la multa nunca se pagó. La multa quedó sin pagar, aun cuando yo transgredí la ley. ¿Saben lo que hubiera sido gracia? Si ese policía me mira y me dice, mire señor, yo no le puedo perdonar la multa, porque la ley exige que se pague, pero yo voy a hacer algo. Y yo estoy escuchando con la oreja parada. Dice, lo que yo voy a hacer es, yo voy a ir a la jefatura y yo voy a pagar la multa. Ah, ja, usted dice, eso nunca sucede en la vida real. Es cierto, es una ilustración, pero para que pueda entender la relación entre la ley y la gracia. Yo pregunto, en ese caso... ¿Se hubiera pagado la deuda, sí o no? Claro, pero no la, hubiera pagado, no la hubiera pagado yo, sino que la hubiera pagado otro. Ojalá estén entendiendo lo que es gracia. La gracia no burla la ley. La ley exige el castigo. ¿Y quién fue el que sufrió el castigo en mi lugar? Jesús. Él pagó la multa, por así decirlo. Y de esa manera mantuvo el honor de la ley porque la ley exigía el castigo. Y Jesús recibió el castigo. Eso es gracia. Ahora quiero que ustedes se imaginen algo. Salgo de la iglesia después de eso, doy la vuelta a la derecha y luego otra vez a la izquierda. Y esta vez estoy andando a 70 millas por hora. Y viene el policía con su carro y se para atrás y viene a la ventanilla y dice, oiga, usted no es el mismo que yo paré ayer que estaba andando aquí a 60 millas por hora. Y con una sonrisa en la cara le digo, sí, yo soy el mismo. ¿Creen ustedes que el policía va a decir, yo voy a ir a pagar la deuda? No, señor. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, eh, la gracia de Dios no nos da el derecho de desobedecer la ley. Antes, después de eso, cada vez que yo cruzo a la derecha y voy a la izquierda, me acuerdo de la experiencia con el policía y voy de acuerdo al límite, porque digo, ese policía tuvo gracia, ese policía me trató bien, y por lo tanto yo voy a tenerme a la ley, yo voy a guardar la ley. Es decir, no es ley o gracia, es ley y gracia. Dios no cambia su ley. Su ley es eterna. Mañana hablaremos un poco más sobre la transgresión de la ley y cómo funciona el pecado para que podamos, por la gracia de Dios, vencer el pecado en nuestra vida personal. Muchas veces en nuestra vida hemos intentado ganar grandes cosas, hemos intentado luchar por nuestros sueños y a veces caemos, a veces nos lastimamos y a veces desistimos del sueño que Dios tiene para nosotros. Pensamos que ya no hay más fuerzas, pensamos que no podremos lograrlo, pero Dios en su palabra nos da una promesa, nos da una promesa que nos anima a seguir adelante. En esos momentos de dolor y aflicción, podemos voltear, podemos mirar a Jesús y encontrar estas hermosas palabras que se encuentran en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único que necesitamos es mirar a Jesús y Él nos dará fuerza para seguir adelante. Obtendremos fuerza en la debilidad porque Dios es todopoderoso y está a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga. Llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, este es Sun TV Latino, un canal de Secrets on Seo. a nuestro cuarto tema de nuestra serie titulada Desenmascarando las Mentiras de Babilonia. Para comenzar con nuestro tema vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias Señor porque eres bueno con nosotros y porque a través de tu palabra Señor podemos identificar la mentira. Gracias porque tu palabra es la verdad y porque en ella podemos estar seguros. Bendícenos en el estudio de este momento. Y que pueda ser provecho para nuestra vida y podamos compartirlo con aquellos que no lo conocen. En el nombre de Jesús, amén. La enciclopedia católica dice lo siguiente. Es Pedro quien es la roca sobre la que se asienta la iglesia. Pedro será para la iglesia lo que los cimientos son para una casa. Él será el principio de unidad, de estabilidad y crecimiento. Y sigue diciendo, él, Pedro, es el principio de unidad, puesto que lo que no está unido a los cimientos no es parte de la Iglesia. De estabilidad, puesto que es sobre la firmeza de esta base que la Iglesia permanece incólume ante las tormentas que la azotan. De crecimiento, puesto que si ella crece, es porque los nuevos ladrillos se colocan sobre ese cimiento. Es a través de su unión con Pedro, afirma Cristo. Que la iglesia resultará vencedora en su larga lucha con el maligno. Eso dice la iglesia católica. Y en otra cita más pequeña, el catecismo dice: Pedro será su vicario para reinar en su lugar, en el lugar de Cristo. ¿Será esto así? ¿Será que Pedro es la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia? ¿Es Pedro inconmovible? ¿O hay otra explicación? Bueno, veamos qué dice la Biblia. Desde el Antiguo Testamento se utilizan diferentes figuras para mostrar algún aspecto del carácter de Dios. Por ejemplo, a Dios se le compara con un escudo, el Salmo 3, 3 y 4 dice que es un escudo, como una fortaleza, Salmo 28, 7, como luz, Salmo 27, 1, como un castillo, Salmo 18, 2, y sobre la cual será centrado este estudio, es a Jehová como una roca. Lo interesante es que todas estas alusiones de salvación y protección solo se aplican a Dios, y es con justa razón porque no hay nadie como él. Vamos a estudiar diferentes textos que hablan sobre Dios como una roca, y en todos ellos se aplica solamente a Dios, a ningún hombre se le da este título. El primero que vamos a leer es Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Dice lo siguiente: Él Dios es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. El Jehová es la roca. Según Moisés, Jehová es la roca. Y en el mismo capítulo, versículos más adelante, hablando al pueblo de Israel, dice, Deuteronomio 32, 15. Israel entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es decir, Moisés vuelve a dar la idea de que Jehová, Dios, es la roca. Ahora, Dios es la roca y representa salvación. Y David lo tenía bien claro. Por eso escribió lo siguiente. Samuel 22, 2 nos dice lo que David dijo. Jehová es mi roca y mi fortaleza. Y mi libertador. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Y dejó bien claro que Jehová es la roca, porque Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es decir, no hay ninguna roca fuera de nuestro Dios, porque solo Dios es nuestra roca, es nuestra salvación, es nuestra fortaleza y nuestro libertador. Y vuelve a decir, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién entonces es la roca para Israel? Es Dios. Ahora, el Nuevo Testamento nos aclara un poquito más de quién de las tres personas de la divinidad es la roca. Pablo, en primera carta a Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos dice la respuesta. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién es la roca? Es Cristo. Cristo ha sido, es y será siempre la roca inconmovible, la roca de nuestra salvación. Ahora, vayamos a Isaías 28, 16. Una profecía hablando de Cristo nos dice lo siguiente, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Y en Zacarías encontramos lo mismo hablando de la tribu de Judá. Zacarías 10:4 dice, de él saldrá la piedra angular. Es decir, de él saldrá la piedra angular. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. De Judá saldrá la piedra angular. Ahora, ¿quién es la piedra angular que es preciosa y estable? Bueno, Cristo, y no tenemos que adivinar, el apóstol Pablo citando lo que dice Isaías 8:14, que habla de Jehová, escribió en Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces surge la pregunta, ¿quién es la piedra con la cual tropezarán algunos? Jesús, en una ocasión, dijo a los fariseos, ¿Nunca leísteis en la escritura la piedra que desecharon los edificadores, ¿a quién desecharon los fariseos? A Cristo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Pedro en su sermón en Pentecostés aclaró el asunto. No hay que adivinar. Hechos 4.11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del del ángulo. Es decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Cristo y solo Cristo puede ser la roca, la piedra angular, porque Él es Dios, es estable, y sobre Él se edifica todo, aún los apóstoles, aún Pedro, quien supuestamente fue el primer papa y el fundamento de la iglesia. Miremos lo que dice Efesios 2.20. Efesios 2.20 edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, aún los apóstoles y profetas tienen un fundamento, y ese fundamento es Cristo, quien es la principal piedra, y según Pablo, ¿quién es la piedra y fundamento de todos y de todos? Cristo. El mismo Pedro entendió que Cristo es la piedra y, juntando los versículos anteriores que hemos leído, escribió. Fíjense lo que dice, primera carta de Pedro, 2, 4 al 8. Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y tristemente aún hoy muchos desechan a esta piedra poniendo a Pedro como el principal, dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora ya vimos que en el Antiguo Testamento Dios tiene muchos títulos. Un castillo, es una fortaleza, es luz y también se le hace ver como una roca. Pero en el Nuevo Testamento se nos aclara en realidad quién es esa persona y es Cristo. Cristo es la piedra angular, Cristo es la piedra que desecharon los edificadores, Cristo es la roca, la piedra principal del ángulo. Incluso Cristo es el cimiento de los profetas y de los apóstoles. Ahora es interesante ver que el mismo Pedro, quien supuestamente, según la Iglesia Católica, es el fundamento de la misma, escribió que Cristo es su fundamento. Ahora, con este trasfondo ya vimos que en realidad la roca, como lo dice Pablo, es Cristo. No hay nada más, no hay nadie más. Cristo es la roca ahora con este trasfondo vamos a estudiar un pasaje que ha causado confusión y que ha traído un dogma que en realidad es la primacía de Pedro Pedro como el primer papa Pedro como el fundamento de la iglesia como lo leímos al principio ahora vamos a ir a mateo 1613 mateo 16 13. Ahora, este pasaje se registra también en Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 9, 18 al 21. Ahora, lo interesante es que de esta experiencia, en los otros evangelios, solo se registra la pregunta que tiene que ver es con Jesús. Y vamos a leerlo. Leamos Mateo 16,13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, esta es la pregunta importante. En torno a esta pregunta gira toda esta conversación. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? En primer lugar, la pregunta tiene que ver es con Jesús y no con Pedro. Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, "Y vosotros, ¿Quién decís que yo soy? De nuevo, vuelvo a preguntar, ¿quién soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, además de la roca. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres, Eres Pedro, del griego petros, que significa piedra pequeña o fácil de mover. Y sobre esta roca, y según hemos estudiado quién es la roca, es Cristo. Y la palabra petra significa roca o peña. Dice, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos esa palabra, edificar. Edificaré mi iglesia. Y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, vamos a preguntar qué significa darle las llaves. Muchas personas creen que cuando Dios le dio las llaves a Pedro, le estaba dando las llaves. De la puerta del reino de los cielos, literalmente. A veces hasta lo pintan ahí a Pedro esperando a las personas que vayan al cielo para darle la bienvenida. Pero, ¿qué significa? Que Jesús le dio las llaves a Pedro. ¿Quién las tenía? Ahora, las tenían los dirigentes, y en realidad eran las llaves del conocimiento del Evangelio. Veamos lo que dice Lucas 11, 52. Lucas 11.52. 52 jesús hablando a los intérpretes de la ley les dice hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban se los impedisteis es decir los intérpretes de la ley tenían la llave del conocimiento del reino de dios y ellos eran los encargados de de predicar el Evangelio para que la gente entrara al reino de los cielos. Pero como ellos no cumplieron con esta función, como ni ellos entraban ni dejaban entrar a los otros, en esta confesión Jesús le dice a Pedro: Mira, Pedro, ahora yo les voy a comisionar la predicación del Evangelio. ¿Y cuándo fue la primera vez que Pedro utilizó estas llaves? Bueno, fue. En el día del Pentecostés, cuando se convirtieron 3.000 personas. Y eso lo encontramos en Hechos 2. Pedro predica ese poderoso sermón que sacude a las personas y las hace preguntarse: ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno, arrepiéntanse cada uno y bautícese para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Jesús es la roca. No hay nadie como Él, porque Él es Dios. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es estable. Sobre esa roca, que es la roca que desecharon muchos de los edificadores y que aún hoy en día desechan muchas personas por poner a Pedro, sobre esa roca, la piedra angular, la piedra preciosa, se iba a edificar la iglesia. Y las puertas del ADE no iban a prevalecer contra ella. Pero a Pedro Jesús le encarga la tarea de predicar el Evangelio, le da las llaves del conocimiento y Pedro acepta el reto y comienza esa labor a partir del día del Pentecostés. Ahora, nos sigue diciendo la Biblia en Mateo 16, 19, 20, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En realidad, en el griego dice, habrá sido atado. Es decir, antes se ata en el cielo y después se, hace la, se ata en la tierra. Es decir, la iglesia tiene que abstenerse de todo lo que el cielo le permita y todo lo que el cielo le prohíba. Y todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Es decir, este pasaje evidentemente debe entenderse que la iglesia en la tierra solo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá solo lo que el cielo prohíbe. Y entonces termina, dice, entonces mandó a sus discípulos para que nadie dijese que era Jesús, él, el, el Cristo. Ahora, yo les pregunto, ¿el Hades prevaleció contra Pedro? Sí, Pedro murió. ¿Pero prevaleció contra Cristo? Claro que no. Ahora, Jesús mismo dice que él tiene las llaves del Hades. Dice Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves todavía. Jesús las tiene. Entonces no son las mismas llaves que le dio a Pedro. Jesús tiene estas llaves y las llaves que tiene Pedro es el Evangelio. Para abrir entonces a través de la predicación del Evangelio el reino a todas las personas para que entre quien quiera y acepte a Cristo Jesús. Pero no solo eso, Jesús mismo se compara con una roca. Y vamos a ver por qué. Lucas 6, 47 y 48. Ustedes recuerdan que Jesús hablaba en parábolas. Lucas 6, 47 y 48 dice: Todo aquel que viene a mí, a Jesús, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Es la misma palabra griega que utilizó cuando le dijo a Pedro sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué será que el Hades no prevaleció contra la iglesia? Porque estaba fundada sobre la roca. Y la roca es Cristo, una roca que es firme que no se mueve. Ahora, ¿con qué se comparó Jesús aquí? Con una roca. Él dijo, "Mira, el hombre que me escucha, el hombre que hace mis palabras suyas y que las pone en práctica, es semejante a un hombre que edifica una casa sobre una roca, y cuando viene la lluvia, la inundación, los vientos y azotan contra esa casa, no la mueven porque está sobre la roca." Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, dice lo siguiente: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Recuerdan, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la misma palabra. El edificio es figura de la iglesia. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificio encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué dice aquí Pablo? Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Y cuál es ese fundamento? Es Cristo. Claramente podemos darnos cuenta que el fundamento de la iglesia no es Pedro, sino es Cristo. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, Hoy y por los siglos. Por eso la iglesia puede estar segura. Ahora, otros asuntos importantes en cuanto a esto. Según la iglesia católica, Jesús puso a Pedro como superior a sus hermanos, como el principal. Ahora, si esto fue así, que de hecho, si hubiera sido así, hubiera sido muy importante, Jesús le hubiera dicho a sus discípulos, miren, uh, ahora Pedro va a ser el jefe de ustedes. Él lo hubiera dejado claro, si hubiera sido así, ¿por qué después los discípulos pelean por quién es el mayor? Si ya Jesús lo había dicho, no tiene sentido. Además de eso, si Pedro hubiese sido el primer papa, no hubiese hecho cosas dignas de reprensión, es decir, cosas malas. Sin embargo, las hizo. Galatas 2.11, Pablo dice, pero cuando Pedro vino a mí a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Es decir, Pedro hacía cosas que eran dignas de condenar. ¿Pedro, como lo dice la Iglesia Católica, es el sustituto de Jesús? ¿Su representante? No. En realidad, el representante de Cristo es el Espíritu Santo. Tenemos diferentes ocasiones donde Jesús indicó que así sería. La primera se encuentra en Juan, Juan 16, Juan 16, versículo 13. Juan 16, 13 dice lo siguiente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Y sigue diciendo, Él me glorificará porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Y Juan, capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo, Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Nosotros no necesitamos a un humano para que esté con nosotros para siempre, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Dios, es eterno, es uno igual a Jesús. Y os dará otro consolador. De hecho, la palabra otro en el griego significa otro de la misma clase. Jesús le está diciendo a sus discípulos, yo les voy a enviar a otro como yo. A otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y quién es? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Ahora, el Padre enviaría al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos recordará todo lo que habló Jesús. Juan 14, 26 nos dice: Pero el Consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, no Pedro, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Incluso Juan 14, 18 dice, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Y eso lo hizo en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sucesor de Cristo, ya lo leímos. Así que, hermanos, la Biblia misma nos invita a estar fundados es en Cristo Jesús y en sus palabras, en nadie más, para no ser movidos por ninguna teoría humana. Todo aquel que se funda en Cristo Jesús puede estar seguro y jamás caerá. Que en nuestro diario vivir miremos a Cristo, quien en realidad él es el único autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga. Llevando o mensaje dos Três Ángeles às 24 horas do dia. Este é es São TV Latino, um canal de Secrets on Seal. Bem-vindos aqui ao Está Escrito Canadá. Hoje nós vamos ver a quinta igreja do Apocalipse. Fica conosco, aqui no Está Escrito Canadá. Bem-vindos outra vez aqui no Está Escrito Canadá. Como sempre, nós temos aqui o pastor Dário, que vai nos ajudar. Uma alegria estar aqui, pastor. E hoje nós vamos na quinta igreja. Um, é a igreja, assim, bem diferente do que as outras. Nós já estávamos assim, nesta nesta ordem, mas aqui é que vai ser uma coisa bem diferente. Mas antes de estudar, uh, vamos orar. E eu sei que tu tinhas alguém que tu querias orar por ele. Sim, eu gostaria de orar pelo Wendell. Ele está estudando a palavra de Deus hum. e para Deus guiar a vida dele. Então, ora para nós. Bondoso Deus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para o estudo, estudo da tua palavra. Queremos também, Senhor, pedir uma benção ao Wendell, que o Senhor continue guiando a sua vida, abençoando para que ele possa tomar uma decisão ao teu lado, uma decisão firme, para que a sua presença esteja na sua vida abençoe nos também agora ao abrirmos a tua palavra estudarmos mais um pouquinho nos conduza com o teu espírito nós Te oramos em nome de Jesus amém amém então vamos vamos ver até onde nós estamos aqui hoje nós começamos com uma igreja pura né o começo assim na igreja foi pelo um tempo de perseguição mas ficou pura só que já na terceira já começa a cair um pouco né começa a ter influências de fora né, a tentar Sim. mudar a igreja ao quarto, os líderes já estão a mudar bastante a igreja, uh, mas Deus ainda fala: ah, 'Ainda é a minha igreja, mas vocês têm que mudar, senão é morte'. Né? Ele dá essa, essa consequência: se vocês não mudarem, se vocês não voltarem para a Bíblia, vocês vão morrer. Agora temos a quinta, infelizmente. Parece que não houve aquela mudança que Deus queria. Porque a igreja que nós vamos ler hoje uh, é chamada, basicamente, a Igreja Morta. Morte. Né? Vamos começar, vamos ler o, o primeiro versículo. Lê para nós, uh, para ver o nome e uma característica de, de Jesus conectado com esta igreja. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Uhum. Então, mesmo no começo, Jesus já está a falar, né? Parece que vocês estão vivos, mas realmente vocês estão mortos. A característica é uma coisa que já vimos no primeiro Sim. capítulo e até na segunda: aquela imagem de Jesus com os sete Espíritos. Uh, e as sete estrelas, né, que representam as igrejas. Em, em outras palavras, Deus está a dizer, olha, eu é que sou o dono das igrejas, eu é que tenho domínio, eu é que escolho qual são, qual fica, qual não fica. E ele está a olhar as igrejas e nesta ele fala assim: esta igreja aqui já não é minha, esta igreja morreu, esta igreja saiu tanto assim da minha presença das minhas leis que mesmo que tem nome que é vivo ainda tem nome de cristão mas para Deus essa igreja morreu é uma é uma é uma ideia bem forte que nós estamos a ver aqui e, e, e Jesus ele se ele, ele introduz a si mesmo como aquele que tem autoridade sobre as igrejas para realmente fazer essa avaliação, como uhum. você mesmo colocou. E ele ao olhar para a igreja, ele vê realmente ela tem fama, ou seja, ela é conhecida como uma igreja viva, porém no fundo ela está morta. Yeah. Então, esse é, é, é essa é uma situação bem triste. Yeah. E infelizmente é uma situação que essa igreja chegou mas trazendo também para os nossos dias, é uma situação que nós podemos também cair, né? Yeah. Eu digo como igrejas ou como pessoas. Nós podemos achar que estamos vivos, que estamos seguindo o plano de Deus, que estamos nos caminhos de Deus, mas de repente nós estamos fazendo um trabalho contrário. Yeah. E Deus pode dizer a mesma coisa. Olha, você não está me servindo. Yeah. E, e para aqueles que sabem história, né, que estudam a história, sabem bem que realmente houve um período que a igreja realmente caiu, né? Já, já não era o foco não era Deus, ou Jesus era domínio, era poder, era até guerras estavam a acontecer em nome de Deus, né? Que nós sabemos que Deus não faz paz. Jesus nunca lutou com ninguém quando ele teve aqui na Terra. Ele até fala, se a pessoa bate, põe outra outro lado da cara, né? Mas aqui a Igreja está tá, Tão escura, tão mudada, que para Deus está morta. Mesmo que tenha ainda um nome de igreja cristã. Mas saiu demais, assim, da, uhum. da verdade de Deus. Mas vamos ler, vamos ler. Um, Deixa-me ler aqui o versículo número 2. Versículo 2: Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus esta é a única igreja que Deus não fala nada de bom né? normalmente ele fala olha eu sei que ainda você tem o um amor tem a fé tem uhum. isto aqui não aqui começa <laughs> vocês estão mortos a, a coisa boa se pode falar isso é ainda tem uns poucos de pessoas que estão a morrer mas ainda não morreram Uh, então, essas pessoas ainda tinham uma chance. O resto da igreja, basicamente, já está morto, mas ainda tinha um povo pequeno que ainda não tinham aceitado completamente os cami o caminho de Satanás, né? Os segredos que nós lemos, os segredos de Satanás. Uh, mas estavam aí nessa direção. Então, fortaleza, fortaleza né? Uh, volta para trás, ou senão eles vão, vão seguir a mesmo, o mesmo caminho. É, ainda tinha, tinha um pouquinho de vida, tinha esperança, eles poderiam ainda ser aproveitados, né? yeah. ou seja, poderiam ser ressuscitados. Ainda tinha um pouquinho de fôlego, é claro, na parte de alguns, e, mas é, no geral eles estavam todos bem, bem fracos, alguns yeah. eu creio que já estavam totalmente longe dos caminhos de Deus mas nós temos aqui que tem, tinha um resto, né? Uhum. E aí Deus ainda faz um, ele chama a atenção. Por favor, faça alguma coisa. Esteja atento. Fortaleça o que resta. E, porque no geral as, as suas obras não são perfeitas aos meus olhos ou aos, aos olhos do meu Deus. Né? É incrível que mesmo no tempo mais escuro Deus ainda consegue ver um pouquinho de esperança, né? Sem pode achar aquele Aquela luzinha bem fraca, uh, que para nós eu penso que é uma benção, porque a vezes que nós sentimos assim, estou bem apagado, estou né? bem fraco, Deus ainda pode ver a sua luz. É, Deus não desiste de nós, uhum. Deus nunca desiste, Ele sempre, como nós já vimos, né? Ele vê tudo, Ele vê o, o, o que nós fazemos de ruim, o que os caminhos que seguimos, que às vezes não são bons, mas ele também vê aquilo de bom que há em nós. Yeah. Então, mesmo que nós sejamos quase mortos, ele ainda consegue ver uma chama da esperança ali e ele ainda faz o apelo, ele faz o possível, porque uhum. ele vê que, que tem que tem ainda a chance de nós ressuscitarmos, né? Ou seja, voltarmos à vida uhum. e ele continua soprando em nós o seu fôlego, né? Tentando ressuscitar-nos. Amém. Espiritualmente falando, mesmo quando nós perdemos a esperança, Ele nunca perco. Né? Vamos, vamos continuar. Lê para nós o versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Uhum. Então, aqui, uh, Deus ainda está a falar: olha. Um, um, um dia vai chegar que eu vou voltar se vocês não estão preparados vai ser como um ladrão né vai chegar ah. e vão perder tudo até a vida mas mesmo com essa palavra ele está a dizer o contrário também mas se vocês voltarem e conseguem assim essa chama de novo esse amor de novo ainda podem ser salvos ainda podem ganhar aquelas bênçãos que vocês estavam quase a perder, mas ainda posso dar. É interessante que ele começa dizendo lembre-se, uhum. ou seja, eles sabiam, eles ouviam, ouviram a respeito do caminho de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos planos de Deus, uhum. daquilo que Deus queria, mas eles se afastaram e Deus está pedindo lembre-se do que você ouviu, do que você recebeu, arrependa-se. Não é isso? E obedeça. Então, ele está fazendo um apelo ao arrependimento para que eles possam lembrar do primeiro amor, lembrar da mensagem que receberam, daquele momento em que eles receberam a palavra e Deus ainda está ali, não desistiu deles, está fazendo um apelo para que eles retornem. Exatamente. É, é, é interessante, porque eles sabem bem, eles sabem a história da igreja. Eles viram a igreja a, a, a começar a cair. Um, este é um período que até os líderes dentro da igreja estavam a matar um ao outro para ser um novo líder, para, né? Ah, então é uma coisa que eles sabiam bem que estava errado. E então essa, essa palavra lembrem se né? Olha, a minha igreja não era assim. E eu não quero a minha igreja assim. Se vocês realmente são assim, então já não já não fazem parte da minha igreja. Uh, que é uma mensagem bem forte aqui. A pessoa pode ter o um nome de cristão e não ser cristão. Uma igreja é. pode ter o nome de Jesus e não ser de Jesus. Uh, porque se a pessoa, pronto, não segue a Bíblia ou rejeita a Bíblia, a pessoa está a, rejar, a, a, a rejeitar a palavra de Deus ou, em outras palavras, a pessoa está a rejeitar a Deus. Se a pessoa rejeita a Deus, o que é que Deus pode fazer? Uh, tem que rejeitar também. É verdade. Né? É, basicamente foi isso que Jesus disse quando ele disse ali no Novo Testamento: né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, uhum. mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Exatamente. Então, é como como você mesmo colocou, muitos podem levar o nome de cristãos, podem ir à igreja, podem até andar com a Bíblia embaixo do braço e podem até ler a Bíblia, mas se não estão fazendo a vontade de Deus, estão perdidos. Uhum. Uhum. E é o que Jesus disse: você, se você não cuidar, eu vou vir como ladrão. E aí é a imagem da volta de Jesus, que ele vai vir como ladrão, ou seja, você não vai estar esperando. E eu não você não vai saber a hora que eu virei Exatamente. e você vai se perder. Exatamente. Então, é uma, é uma mensagem para todos nós que vivemos no mundo hoje, onde nós vemos muito erro misturado com a verdade. Deus está chamando através dessa mensagem para que nós possamos repensar, parar um pouquinho, olhar a palavra, ouvir a voz de Deus, não seguir tradição não seguir nossa as próprias, nossas próprias conclusões e nem seguir livros de autoajuda e assim por diante, e às vezes utilizando a própria Bíblia, nós temos que seguir uhum. o que Deus disse. É? Exatamente. E ouvir a voz de Deus pura e simples e, e com certeza nós não, não seremos enganados. Uhum. O, o que é interessante aqui é, é até este ponto nós basicamente temos uma igreja universal, é uma igreja cristã. Só que a semana atrás, e, e para aqueles que não viram o episódio, uh, vocês podem ir para o YouTube lá do Está Escrito Canadá, podem ver, porque está bem ligado com este episódio aqui, né? E, e na, na semana atrás nós já estávamos a ver que Deus já estava a ver uma separação. Ainda era a mesma igreja, mas tinha dois grupos dentro dessa igreja. Hoje vamos ver mais essa separação, porque Ele está a dizer: olha. A igreja está morta. No entanto, né? aqui é o próximo versículo que vamos ler. Tem outro grupo agora. Tem outro grupo que eu vou usar e vou criar outra igreja. E pela primeira vez, nós vamos ter mais do que uma igreja cristã. Lê para nós. É isso mesmo que o versículo 4 fala aqui. Versículo 4, lê para nós. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Hum. Vê a diferença. Uau. Com a igreja principal está a falar, olha, vocês morreram. E nem é que estão a morrer, vocês estão mortos. Não tem esperança mais, vocês es escolheram o caminho de Satanás, né? E Deus está a dizer, olha, para mim esta igreja está morta, mas sim tem uma esperança né é. ele vê outro grupo e fala assim ó oh, mas tem este grupinho é pequeno uns poucos não, não é forte não é. tem poder não mas são pessoas que ainda seguem a mim eu vou andar com eles e aqui já temos aquela primeira divisão né Deus está a rejeitar uma igreja mas está a criar uma nova está a criar um novo grupo uma nova esperança para o mundo né? Eu gosto muito quando fala assim: uh, eles andarão comigo vestidos de branco, voltando para é. a primeira igreja, né? aquela igreja pura, pura aquele, era o cavalo branco né? uh, com o, os vestidos aqui. Um, muito, muito bom ler isto. Deus sempre acha uma maneira de ter a esperança de começar de novo aqui na Terra. É Deus, uh, Deus, ele vê, ele reconhece, como já temos visto, ele olha, ele vê tudo e, e ele é o único que sabe realmente avaliar. Uhum. Porém ele não deixa de ver o, o lado positivo, ele vê primeiro, né? E, e nesse caso aqui, como nós vemos claramente, a grande maioria, a grande maioria estava morta yeah. e tinha apenas uns poucos. Uhum. E em outras igrejas nós vimos muitos, porém agora fala claramente, uns poucos. Então é um grupo remanescente, é um grupo pequeno Exato. que realmente eh, não haviam contaminado as suas vestes e a promessa de que eles são dignos, Amém. de que eles estariam andando com ele vestidos de brancos. Ou seja, a promessa da salvação Exatamente. da vida eterna. E, e nós sabemos, né, que porque nós temos sete igrejas... Já estamos no quinto, já passamos do meio, né? já estamos quase perto do fim. Um, quando nós chegarmos ao sétimo igreja, isso é a igreja do fim, é a igreja que vai ver Jesus a vir. Então, uh, o, o que nós estamos a ler é, uh, nós já estamos a ficar perto desse tempo. Né? E, infelizmente, Deus fala bem claramente que nunca é a maioria. Que vai ser salvo, né? a grande maioria sempre rejeita a Deus, Não. sempre sai de Deus, mesmo dentro da igreja cristã. É o que nós estamos a ver aqui. A grande maioria dos cristãos da igreja, infelizmente, morreu. Mas Deus ainda consegue buscar aquele grupinho pequeno, remanescente, uhum. né? ah, que Ele vai agora usar até o fim. Do mundo, né? até Jesus voltar. Um, bem interessante. Vamos ler agora é a promessa. A promessa para aquele pequeno grupo que ainda pode ser salvo, ainda pode receber a bênção de Deus. Lê para nós versículos 5 e 6. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, outra vez, palavras bem fortes, né? Porque tu automaticamente podes ver os dois lados. Ele fala, para aquele grupinho, uhum. vocês ah, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Ao mesmo tempo, o que ele está a dizer com isso é: olha, o outro grupo, infelizmente, foi tirado. Eles faziam parte, o nome deles estava dentro do livro. Eu tive que tirar, porque eles rejeitaram a Deus, rejeitaram a mensagem, as leis, a maneira de viver e escolheram a maneira de Satanás. Claramente percebemos aqui que a igreja está morta, apenas uns poucos. É. A promessa é para uns poucos, não para a igreja no geral. É. Aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que. Não se contaminaram com as falsas doutrinas, ensinamentos, aqueles que se apegaram na palavra de Deus e permaneceram firmes. Então, a promessa é da salvação, de que eles vão. O nome, da, o nome deles ainda estava no livro da vida e eles continuariam. Yeah. Então, é uma promessa especial uhum. para um grupo, porém, já vemos aqui dois grupos Clara, claramente yeah. não é? yeah. ou seja, como se fossem duas igrejas. Yeah. Eu, eu penso que muitas pessoas que provavelmente estão a ouvir ficam assim. A Bíblia fala que é uma igreja cristã ia morrer, que... porque normalmente quando nós pensamos do futuro é sempre aquela aquela ideia vai ser os cristãos contra o mundo. Mas não é isso que Apocalipse fala. É bem interessante. Nós vamos ler mais sobre isso. O que nós vamos ver no fim é que vai ser basicamente dois grupos cristãos. Dois, nem igrejas, dois grupos, né? porque dentro de cada grupo pode ter muitos grupos. Um, mas os dois têm ligações com Deus. Os dois dizem que são cristãos, só que um está morto e o outro está vivo. Uh, no livro é de Apocalipse, uh, eles usam uma imagem para a igreja, que é uma mulher. Né? Não é só Apocalipse, mesmo nos outros livros, muitas vezes Deus fala até, a igreja é como uma mulher. Né? Eu vou casar com a igreja, essas coisas assim. Uh, em, no livro de Apocalipse, nós temos duas mulheres que aparecem. Lê para nós o, o primeiro, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Aqui nós vamos ver a mulher pura, que representa a igreja pura. Apareceu no céu um sinal extraordinário: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ah, então, aqui, toda a imagem, né? O sol, a lua, estrelas, é tudo luz, né? Nós sabemos que o sol é Deus, que a lua é assim, o filho de Deus, como se fosse o filho de Deus. Ou a palavra de Deus, né? Aquela representação, Exatamente. é uma. Um, reflete a luz de Deus, né? Como a Bíblia reflete. Ah, e as estrelas, né? Um, é uma mulher pura. Em poucos meses nós vamos falar sobre este capítulo e nós vamos ver mais sobre esta história. Mas só para entender hoje que no fim do mundo nós vamos ter esta mulher, esta igreja, que é uma igreja pura, que está em cima da Bíblia, que está a usar a Bíblia. Ao mesmo tempo nós temos uma segunda mulher, que nós podemos ler em Apocalipse 17. E deixem-me ler aqui versículos 3 e 4, completamente diferente. Uhum. Vamos ler juntos aqui? Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Então nós temos aquela mulher pura e nós temos esta prostituta, né? montada numa besta. A besta também representa um, uma nação, né? Depois vamos estudar, vamos sobre, estudar isso. sobre isso. Mas aqui nós temos estas duas imagens no fim do mundo, cada pessoa vai estar ligado com uma destas mulheres ou a mulher pura, a igreja pura que segue a Bíblia, ou a mulher do mundo, a prostituta que faz as suas próprias leis e que ainda dá escalas para os outras pessoas beberem, para ficarem bêbados com as impurezas dela. Ah, mas as duas são igrejas, né? Sim, é bem fácil até de nós percebemos a diferença. Uma está vestida do Sol com a lua debaixo dos seus pés uhum. e a outra nós vemos aqui ela está montada numa besta está vestida de azul e vermelho adornado de pedras preciosas é, cheia de joias então nós percebemos claramente que são duas igrejas totalmente distintas Exatamente. uma pura que representa esses poucos que estarão firmes e fiéis na palavra de Deus com a, a Está firmada essa igreja pura, está firmada sobre a palavra de Deus. Exato. E a outra, na verdade, está é, assentada sobre a besta. Uhum. Esse é um tema muito é, desafiador, até muito comentado né, em relação à besta do Apocalipse. Nós vamos estudar sobre isso também uhum. depois. Mas claramente aqui está identificando duas igrejas: uma pura, uma igreja de Deus, e uma igreja impura, cheia de doutrinas que vêm satanás, né? E ela ainda compartilha isso com, com todas as pessoas. E, e a parte mais triste é que essa igreja, essa mulher impura, vai lutar contra o povo de Deus. Não é? Então, era uma pessoa que começou bem e não só morreu, mas tornou-se assim o um inimigo de Deus mesmo. E Apocalipse é isso que nós vamos estudar depois. Essa guerra entre esses dois poderes. O povo de Deus e o povo de Satanás. Muito interessante aquilo que nós estamos vendo nesta mensagem, duas igrejas, dois grupos, aqueles que servem a Deus e aqueles que preferem seguir as tradições e os caminhos de Satanás. Que Deus nos ajude na nossa decisão. Eu quero orar por você para que você também possa ser um daqueles que estão do lado de Deus. Oremos. Querido Pai, agradecemos pelo teu poder, por tua graça, o teu amor por nós por nunca desistir do teu povo. Mesmo Senhor que sejam poucos, o Senhor os percebe e ajuda-nos Senhor se estamos no caminho errado, que possamos ouvir a tua voz e aceitar os teus conselhos. Guia-nos sempre, salva-nos para o teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para os ajudar na compreensão da palavra de Deus, oferecemos a vocês gratuitamente este guia de estudo da Bíblia. Para que você possa receber gratuitamente na sua casa, anote as informações que aparecerão na tela. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito. Box 2010 Oshawa, Ontário, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se: nosso website é www.estayscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Infelizmente, nós estamos no fim deste episódio. Obrigado, Pastor e por estar aqui. Um prazer. E obrigado também para vocês. Na próxima semana, a Igreja Ressuscitada e a Bíblia Ressuscitada. Vocês não vão querer perder. Mas até lá, lembrem-se que está escrito: não só o pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, este es Sun TV Latino, un canal de Secrets on Seo. nos sigue enseñando de manera magistral cómo ser vencedores en Cristo. Y en esta serie, que así la hemos titulado, vamos a compartir cómo el Señor nos muestra su bondad y su misericordia a través de Jacobs modernos. Porque la historia de Jacob es la historia de cualquiera de nosotros en el tiempo que vivimos. Aunque hay circunstancias diferentes, el Señor en su bondad nos permite que podamos hoy también tener la bendición de Jacob como la presenta la Biblia. Pero ¿quién fue Jacob? El libro de Génesis, capítulo 25, versículo 19 en adelante, nos cuenta la historia de quién fue este hombre, que no solamente lo registra el Antiguo Testamento, sino que su historia es tan transversal que va al Nuevo Testamento y también en la Tierra Nueva. Dice el libro de Génesis capítulo 25 versículo 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padan hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Bien, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre, y salió el primero, rubio, era y velludo, como una pelliza, dice la Biblia, y llamaron su nombre Esaú. Versículo 26. Génesis 25, 26. Después salió su hermano y estaba su mano Dice trabada al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella lo dio a luz. Así es como la Biblia registra la historia del nacimiento de estos dos hombres, patriarcas del Antiguo Testamento. Informa el texto sagrado que, por supuesto, Isaac. Ya estaba entrado de en años, su esposa Rebeca era estéril. En el Antiguo Testamento la esterilidad era vista como un castigo de Dios. Sin embargo, nosotros podemos ver aquí, en este fragmento de la Biblia, que aunque Rebeca era estéril, a través de la misericordia del Señor, ella le oró al Señor juntamente con Isaac por un hijo y el Señor no solo le dio uno. Le dio dos, porque el Señor siempre da más de lo que pedimos. Pero no solo le dio dos, ahora, aunque ellos querían un hijo, ese era el deseo y además de eso el plan de Dios de multiplicarse en el Antiguo Testamento. Dice aquí que ellos, estos dos muchachos, comenzaron una, una batalla interna y en el vientre, en el vientre de Rebeca. Bien. Y fue así como al momento de nacer, al momento de nacer, estaban allí peleando a ver quién salía primero, y sale primero Esaú, pero atrás sale Jacob. Y entonces dice la Biblia que versículo 27, Génesis 25, 27, y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, le gustaba la aventura, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, es decir, de lo que él traía. Mas Rebeca amaba a Jacob. Es interesante que en la familia siempre, aunque no se quiera, hay hijos predilectos. Para, Esaú, para Isaac, el hijo predilecto era este hombre, Esaú, porque le, le contaba historias. Aventuras de cómo venía por el campo, de cómo se enfrentaba a las fieras, mientras que Rebeca, dice la Biblia, ella amaba a Jacob. Y en este, en esta elección que cada padre hace por sus hijos, saben que nosotros podemos obtener grandes lecciones de allí. No de de haber, pero es una realidad. Eh, el libro Patriarcas y Profetas, en la página 157, registra que Saúl se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en el presente. Nacer de primero tenía un gran privilegio, el derecho a la primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura? Era el derecho a ser el sacerdote de la familia, a poder guiar la familia, a poder comunicar los planes de Dios, pero no solo recibía una bendición sacerdotal, también recibía tres partes de cuatro que se dividían, siendo él el mayor beneficiado de la herencia o de la heredad que podía tener de sus padres. Así que ser primogénito era una gran bendición. Así que si usted es primogénito puede reclamarle eso a su familia, pero claro, ya para el tiempo de nosotros, no aplica. Sin embargo, la Biblia dice que este hombre, Esaú, fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto. Y así que Isaac amó a Esaú. Contrario a toda restricción, se deleitaba Esaú en la libertad, montarás de la casa. Y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. Isaac se sintió atraído por su osadía, la fuerza de su hijo mayor que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Para Isaac, su padre, Esaú era el hijo especial. Sin embargo, ¿cómo era Jacob? Jacob era reflexivo aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, no se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños, en labrar la tierra, su perseverancia paciente, su economía y su previsión eran apreciadas por su madre, sus afectos eran profundos y fuertes y infatigable. Sus atenciones contribuían mucho más a la felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Saúl. Para Rebeca Jacob era el hijo predilecto. Si ustedes notan, cada uno de estos muchachos tiene una particularidad, como lo tenemos todos los seres humanos, cualidades, pero también quizás algunos defectos que mejorar. Pero estos dos jóvenes fueron amados por sus padres, por sus familias, sin embargo, la vida cambió. Y dice el libro de Génesis, capítulo número 26, 25, Génesis 25, versículo 29, que un día, Génesis 25, 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo a de Saúl del campo, como cansado. Dijo a Jacob te ruego que me des a comer de ese guiso rojo pues estoy muy cansado por tanto fue llamado también su nombre Edón Esaú fue llamado Edón que quiere decir rojo ahora Jacob respondió véndeme en este día Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí que yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Por qué Jacob estaba interesado en ella? Porque Jacob había sido instruido en las cosas espirituales. Él sí entendía el privilegio de tener la bendición sacerdotal. Y estaba buscando cómo lograrla. Fue así como dice la Biblia, que en capítulo 27 de Génesis, un día ya Isaac estaba muy avanzado de edad. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Y llamó a Esaú, su hijo mayor, y qué le dijo, hijo mío, y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, he aquí Isaac le dice a Esaú, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte, toma pues tus armas, tu aljaba y tu arco y sale al campo y tráeme casa y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Dice la Biblia en el versículo número 5 de Génesis 27. Que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue a Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca, ¿qué hizo? Habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí yo he oído tu padre, que hablaba con Esaú su hermano, diciendo: Tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová ahora, antes que yo muera. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Biblia aquí que Rebeca estaba preocupada porque ella había recibido el consejo de Dios que el mayor le iba a servir al menor? En otras palabras, que era Jacob quien iba a recibir la primogenitura. Pero Rebeca estaba pensando, bueno, Dios no hizo nada aquí. Entonces hay que ayudarle a Dios. Y cuando nosotros le ayudamos a Dios, generalmente no pasan cosas buenas. Siempre los, los planes de Dios se ven frustrados. Y a veces eh, sufrimos nosotros, aunque Dios siempre lleva, lo lleva a feliz término. Pero los seres humanos sufrimos por no esperar en el Señor. Fue así que dice el registro de la Biblia. Que versículo 11, Génesis 27, 11, Jacob dijo a Rebeca: Miren, he aquí es aún mi hermano, es belloso y yo soy como Lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traerá sobre mí maldición y no bendición. Y que dijo su madre: Rebeca, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y dice el informe de la Biblia, que finalmente le preparan todo, Jacob no ha llegado, y entonces le llevan allí. Versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿Cómo es que ya hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí, como Jacob comienza a decir mentiras. Por eso el nombre de Jacob significa suplantador, mentiroso. Miren, versículo 21, Génesis 27, 21, Isaac dijo hacer y dijo a Jacob, Acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. ¿Qué indica eso? Que Isaac estaba dudando. Y se acercó Jacob a su padre, Isaac, quien lo palpó y le dijo: La voz es de Jacob, pero las manos, las manos son de Esaú. Isaac, aunque había perdido la vista, él identificaba la voz. Es decir, que aquí realmente se dio cuenta del engaño que Jacob estaba haciendo. Pero le dijo, miren, y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las de Saúl y le bendijo. Y entonces vuelve y le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió que, yo soy. Y entonces le dijo, acércame, y le dio la bendición. Versículo 30. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Saúl su hermano volvió de cazar E hizo también el guisado, y si lo trajo a su padre, y le dijo: Levántese, mi padre, y coma de la casa que su hijo le ha traído para que me bendiga. Y que le respondió Isaac, su padre: ¿Quién eres tú? Y él le dijo: Yo soy tu hijo, tu primogénito, Saúl. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y yo comí antes de que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Entonces Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una grande voz y muy larga exclamación y dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. ¿Y cuál fue la bendición? La bendición que le dio, dice la Biblia que finalmente le dijo, miren, Isaac, he aquí yo te he puesto por señor tuyo a tu hermano, y le he dado, versículo 37, Génesis 27-37, le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino, he provisto, ¿qué haré? Pues, ¿qué haré ahora de ti, hijo mío? ¿Y qué ocurrió? Versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca lo escuchaba y fue así, entonces como le dijo, miren, tienes que irte, y lo mandó a donde su tío, Labán, que por cierto era más tramposo que el mismo Jacob. Pero es interesante que la Biblia nos informa que estando allí ya Jacob con Labán decidió llegar a ayudarle a su tío y es así como trabaja siete años por una de sus hijas. Finalmente Labán, que era más adelantado que el mismo Jacob, no le dio a la que quería. Él quería a Raquel, le dio a Lea. Y le dijo: Miren, si quieres a Raquel, debes trabajar otros siete años, catorce años. Y después llegó el tiempo de irse, regresarse ya a donde estaba, donde estaba antes Jacob. Y le dijo: Si quieres regresarte, debes trabajar otros siete años, veintiún años. Pero saben, amigos, que la Biblia informa, esos capítulos siguientes, que cuando Jacob regresó, ya. Ya Rebeca había muerto. Cuando nosotros le ayudamos a Dios, queremos ayudarle a Dios, generalmente siempre somos afectados. Y aunque el Señor trata de enderezar el camino, el Señor en su bondad y en su misericordia aún permite que suframos consecuencias producto de que hemos dejado al Señor. Pero ¿por qué en esta hora hablamos de los Jacobs modernos? Porque es interesante que Dios en su bondad nunca abandonó a Jacob. Hay una razón, el capítulo 35 de Génesis, Génesis 35 registra que eh, un día Jacob cuando decide volver le hacen saber que su hermano Esaú viene a matarlo con 400 hombres, el Señor se le aparece a Esaú y le dijo mire no le haga nada a este hombre él ya viene arrepentido en sueños le habla a Esaú. Y finalmente lo perdona. Pero antes de eso, antes de ese encuentro, Jacob tiene una lucha con el ángel. Y aparentemente uno pudiera decir, bueno, fue que Jacob le ganó. No, finalmente Jacob no quiso soltarlo hasta que no le diera la bendición. Y fue tanto que Dios no abandonó a Jacob que decidió cambiarle el nombre. Miren, Génesis 35, versículo número 9. Apareció otra vez Dios a Jacob. Esa declaración indica que Dios nunca abandonó a Jacob. A pesar de que era tramposo, que era mentiroso, que era suplantador. Nunca lo abandonó. Y dice la Biblia, versículo 10, Génesis 35. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó. Su nombre Israel y qué significa Israel Padre exaltado Padre de multitudes fue así como el Señor no abandonó a Jacob pero saben que Jacob de alguna manera tiene mucha identidad a lo que nosotros somos hoy en día porque Jacob consiguió mucho con métodos cuestionables un día cuando decidió que debía de regresar dijo miren yo voy a escoger algunas ovejas pero van a ser las manchadas. Y en medio del conocimiento decidió colocar unas varas allí en los abrevaderos donde, los, donde iban las ovejas a tomar agua y entonces comenzaban a parir borregos pintados y manchados y eran los más fuertes. Y eso comenzó a cogerlo él. Jacob tuvo mucho por métodos cuestionables y es posible también que nosotros hasta hayamos obtenido grandes cosas. Por las maneras no como el Señor quería. Pero es tanto que en el libro de los Salmos, el capítulo 46, el libro de los Salmos, ese salmo maravilloso, Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se, y se agiten sus aguas y tiemblen los montes a causa de su furia, dice que no temeremos. En medio de este salmo, donde nos muestra que Dios es para nosotros amparo y fortaleza, en medio de este salmo aparece una declaración muy interesante que es lo que nos ayuda a entender el mensaje de por qué Jacobs modernos, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y el versículo 11 repite, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Por qué el salmista, por qué los hijos de Corea, que fueron los autores de este salmo, el 46, hablan que nuestro refugio es el Dios de Jacob? La Biblia pudo usar el nombre de personas que no se equivocaron, como Daniel, como José, como María, como grandes hombres que fueron fieles al Señor. Pero ¿por qué usó el nombre de Jacob? ¿Por qué el, no el nombre de No, ¿Por qué no el nombre de, de grandes hombres de la Biblia que no encontramos ninguno de, de, fal, de sus faltas y equivocaciones? Saben, hermanos, amigos, que el nombre, el nombre de Jacob indica que cuando nosotros fracasamos, Dios no nos abandona. Dios no es como nosotros. Dios nos recibe, nos cambia. Y es posible que nosotros hoy seamos esos Jacobs modernos que luchamos. Pero el Señor en su bondad no nos deja, nos sigue buscando para que podamos ser vencedores en Cristo Jesús. El Señor utiliza aquí el nombre de Jacob, porque Jacob es como nosotros. Jacob se equivocó, pecó, mintió, ambicionó y obtuvo, obtuvo posesiones con métodos cuestionables, como quizás alguno de nosotros. Pero Jacob, hermanos, Jacob fue un vencedor en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, es tanto, que en el reino de los cielos, cuando el Señor nos dé la oportunidad de estar en la patria celestial, nosotros participaremos de la herencia de Jacob. El profeta Isaías, capítulo 58, hablando del sábado, hablando de la observancia. El capítulo 58 versículo 13 y 14 dice. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad. En mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares no andando en sus propios caminos. Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra... Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Amigos, la palabra de Dios nos dice que nosotros tendremos derecho a ser participantes de la herencia de Jacob. No dice ahí de la herencia de José. No dice ahí de la herencia de Noé. No dice ahí de la herencia de Daniel. No. Dice de la herencia de Jacob. Porque el Dios de Jacob nos muestra que por su gracia y por su amor nosotros hoy somos redimidos para poder ser vencedores en Cristo Jesús. Es posible que nosotros hoy seamos esos Jacobs modernos, pero Dios en su bondad y en su misericordia y en su palabra nos muestra que podemos ser vencedores en Cristo Jesús. El Dios de Jacob. Estará con nosotros todos los días. Y dice así Jesús en capítulo 28 de Mateo. Mateo capítulo 28, versículo número 20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Dios de Jacob sigue con nosotros. Es así como hoy podemos tener la seguridad de ser vencedores en Cristo Jesús si nosotros confiamos nuestra vida. Y nos entregamos completamente a Él como lo hizo Jacob. La Biblia señala que en el Nuevo Testamento también se usó el nombre de Jacob. Y es tanto que el Señor en su bondad nos da la oportunidad que hoy podamos restablecernos también, volver a Él y ser amados como fue amado Jacob. Dios es un Dios maravilloso. Y por eso en esta hora y en el nombre del Señor. Yo quiero invitarle para que usted vuelva al Señor y en su bondad y en su misericordia le entregue su corazón al Dios de Jacob, ese Dios que está dispuesto a ayudarle a cambiar su vida y hacerlo idóneo para el reino de los cielos. Por eso en esta hora quiero invitarle para que allí donde está pueda cerrar sus ojos y orar conmigo y decirle: Dios, yo necesito que obres en mi corazón me cambies y me transformes al igual que Jacob. Dios, gracias te damos en esta hora, porque en tu amor y en tu bondad nos recibes, nos perdonas, nos cambias y nos transformas. Tal vez como Jacob, nosotros también hemos andado en esta vida, pero en tu bondad tú nos llamas para que seamos transformados y podamos ser vencedores en Cristo. En esta hora te abrimos nuestro corazón y te pedimos que por favor vengas a vivir en nuestra vida, que nos hagas idóneos para el cielo y que podamos, Señor, ser candidatos a la patria celestial y disfrutar de la herencia y la heredad de Jacob, porque tu palabra así lo ha dicho. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice nuestras vidas y en esta hora te abrimos nuestro corazón para que nos cambies, nos transformes y nos hagas idóneos para el reino de los cielos. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga grandemente y que el Señor pueda derramar grandes bendiciones a través de su vida. Es nuestro deseo y nuestra oración en esta hora. Dios te bendiga. Hola amigos, nuevamente con ustedes con la temática cortinas de humo en torno a 1844. El tema 1844 y el santuario celestial son nombres temáticos de una misma referencia y los adventistas del séptimo día en general en su planteamiento a través de las voces proféticas, escritos, libros, artículos, han formado un, una serie de doctrinas fundamentales. Y este tópico es una de las 28 doctrinas fundamentales de la Iglesia. Conéctate con nosotros a través de Cicresoncio.org, un sitio donde puede compartir tus pedidos de oración, enviar tus preguntas bíblicas. Aumenta tu conocimiento y comprensión de las Escrituras. Sintoniza nuestro canal Son TV Latino las 24 horas del día y mantente al día con los eventos de los últimos días. Cicresoncio.org. Una fuente confiable con respuestas sólidas. pienso que se van a sorprender más que nada con la primera receta. La primera receta que vamos a hacer va a ser unos tamales bajos en grasa. Casi nadie puede creer que los tamales se pueden hacer bajos en grasa, pero sí se puede. Así que a continuación los vamos a realizar. Cuando yo aprendí a hacer esta receta de tamales bajos en grasa, estuve tan feliz, porque a mí me encantan los tamales, siempre me han gustado. Pero como ustedes saben, si es que están familiarizados con los tamales mexicanos, ustedes sabrán que los tamales llevan bastante grasa. Los originales originales llevan grasa de puerco, es decir, manteca, y eso definitivamente es la peor de las grasas que podemos consumir, porque tienen mucha grasa saturada y para los que nosotros creemos en la Biblia sabemos que no está de acuerdo con las guías y las normas que Dios nos da en la Biblia para consumir alimentos limpios. Entonces la descartamos en la mayoría de los casos. Pero algunas otras personas hacen tamales sustituyendo la manteca con ya sea manteca vegetal o aceite. Y en ambos casos aún estamos agregando un tipo de grasa refinada, una grasa que es 100% grasa, no tiene nada de fibra, no tiene otros nutrientes y realmente agregan muchísimas calorías, aunque no son, vamos a decir, algo como la, como la manteca que tiene mucha grasa saturada, aún así es 100% grasa y es, los tamales aún así son altos en calorías. Por eso que yo pasé mucho tiempo tratando de buscar una alternativa. Y cuando intenté hacerlos de esta manera y quedaron bien, estuve súper feliz. Porque estos tamales que vamos a hacer hoy día, usted los puede comer no solamente para Navidad o para ocasiones especiales, usted los puede comer cuando usted quiera sin sentir nada de culpa o de pensamiento de que está comiendo algo que solamente puede comer de vez en cuando porque es muy alto en grasa. Al contrario, usted los puede comer cuando usted guste. Porque así de saludables son. ¿Qué les parece? ¿Quieren aprender la técnica que yo aprendí para hacer estos tamales? Las voy a compartir con ustedes. Entonces, la, el secreto está en la masa, ¿verdad? Vamos a hacer una masa de tamales que sea súper saludable. Y vamos a empezar con el típico ingrediente que se le agrega, que es la harina de masa de maíz. Eh, en México es conocida por la marca. La marca es más seca, la más conocida, aunque hay muchas otras marcas. Y a veces la podemos encontrar de la variedad que es especial para tamales, Me, aún mejor, porque la textura es un poco más adecuada para tamales. Así que vamos a utilizar en esta ocasión cuatro tazas de harina de masa y la voy a, le voy a echar a esta mezcladora, no porque no se pueda mezclar a mano, sino simplemente porque quiero ahorrar un poco de tiempo. Y la máquina me ayuda un poco en ese sentido, pero se puede hacer a mano. Si ustedes no tienen esta máquina que tenemos aquí en este estudio maravillosa, no se preocupen, definitivamente la pueden hacer sin ella. Entonces lo que voy a hacer es mezclar los ingredientes secos primero para revolverlos bien. Le voy a echar una cucharadita de sal. Ahora esto usted le puede echar más o menos. De hecho, si el líquido que vamos a después utilizar, en vez de usar agua, usamos caldo de verdura, que es otra opción, tal vez sea mejor reducir un poco la sal, así que tal vez le voy a echar solamente la mitad de lo que tengo aquí, porque sí voy a utilizar el caldo de verdura, no solamente el agua. Y el siguiente ingrediente es el polvo de hornear. Yo siempre recomiendo el polvo de hornear sin aluminio, porque queremos evitar añadir aluminio a nuestra dieta si es posible. Entonces voy a mezclar estos tres cosas que son los ingredientes secos solos para que se revuelvan primero. Es todo, solamente para que se revuelvan. Ahora, el líquido que voy a utilizar, voy a hacer una mezcla de nueces de marañón, que también se conoce como cashews en aquí en Estados Unidos, nueces de la India, anacardos, cajú, todos esos diferentes nombres. Los voy a usar porque proveen buena cantidad de grasa, pero grasa saludable, no grasa refinada. Entonces, sí nos va a dar una textura deliciosa, en el sentido de que sí agrega un poquito de grasa natural, pero no exceso de grasa saturada ni grasa refinada tampoco. Entonces las voy a moler con la mitad del líquido. El líquido que vamos a usar es ah, ya sea agua, cuatro tazas de agua o cuatro tazas de verdura. En esta ocasión voy a usar mitad y mitad. Entonces voy a moler eh, las semillas de marañón con dos tazas de caldo de verdura. las semillas de marañón queden bien bien molidas y si la mezcla le quede bien cremosa, usted sabe que ya está lista. En esta ocasión estamos utilizando una licuadora bastante potente, así que no tarda mucho, pero en su casa tal vez va a tener que moler un poquito más de lo que hicimos acá. Y voy a agregárselo aquí a esta harina. Entonces, para no utilizar muchas nueces tampoco, les voy a después enseñar qué es lo que les vamos a agregar a la masa para que también tenga una textura que no esté muy seca. Pero vamos a mezclar esto primero. Muy bien, ahora le voy a echar un poquito más de agua. El resto del agua se lo vamos a agregar aquí, que tenemos dos tazas de agua, porque todavía le falta algo de líquido. Vamos a ver qué tal ahí con esta cantidad de agua. Perfecto. Y ahora viene el ingrediente secreto. Tenemos aquí camote. Camote blanco. Puede ser el amarillo también. Le va a quedar un poquito de un color más oscuro a los, los tamales. No es problema. Eso no tiene ningún... Ninguna, ningún problema. A mí me gusta usar el camote blanco. En realidad me gustan los dos, ¿para qué le voy a mentir? Tengo aquí cuatro tazas de camote blanco. Obviamente ya lo pelé, ya lo corté en cubos y ya lo cocí, así que ya está cocido blando. Y eso es lo que le voy a agregar a la masa. ¿Por qué? Porque eso le añade una textura blanda a la masa, igual que lo haría la grasa que le hubiéramos agregado, sin tener que echarle más grasa. Pudiera haberle echado más semillas de marañón, pero no quiero echar un exceso de grasa tampoco porque cuál sería el chiste. Aún las semillas de marañón o las nueces o los uh, frutos secos oleaginosos se pueden consumir en exceso muchas veces, aunque es mucho más saludable que el aceite. Pero aún así quiero evitarme de utilizar un exceso de grasa. Entonces estoy agregando el camote para darle textura a la masa sin necesidad de tener que agregarle tanta grasa y vamos otra vez a mezclar entonces. En la casa usted lo va a hacer a mano, si es que lo hace a mano lo va a poder revolver mejor tal vez que la máquina a veces porque hay que Rasparle los lados para asegurarse de que quede todo bien parejo. Ustedes saben que no siempre las máquinas hacen el, el mismo trabajo que uno, pero sí lo hacen más rápido y con menos esfuerzo. Así que vamos a mezclar una vez más. Y ya está lista la masa. Nos quedó una masa esponjosa, cremosa, blandita, como debe de ser, de la textura perfecta. Ya está lista. Entonces ahora vamos a rellenar este tamal. Vamos a... Ya tenemos nuestras hojas para tamales listas. Aquí las tengo. Ya las remojé del día anterior. Ustedes necesitan, porque las venden secas, como ustedes saben. Entonces ustedes las remojan en agua caliente y las dejan que se ablanden y después las enjuaga con agua fría o agua tibia para sacarle cualquier tierra o lo que sea. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestra masa que tenemos aquí ya preparada, que quedó súper buena textura, excelente, está perfecta. Es como si le hubiera machado el, el, la, la manteca de puerco, pero nada de manteca de puerco tiene esto. Entonces usted la va a esparcir. En su hoja de tamal, hay personas que le gusta hacer sus tamales con hoja de plátano. No es problema, se puede usar el mismo proceso, la misma técnica para los tamales con hoja de plátano. Yo les voy a mostrar cómo los hago yo. Como les digo, yo no soy experta, pero yo aprendí de expertas, así que espero que mi técnica sea buena y sea aceptable para las expertas que me están mirando por televisión en estos momentos. Ahora, para el relleno, tenemos muchas opciones. En este caso voy a utilizar, ya lo hice el relleno, lo hice para adelantar, ¿verdad? Y aquí lo que tengo es tofu con una salsa roja de chile, le eché un poquito de chícharos o arvejas y le eché un poquito de maíz fresco o elote o choclo, como ustedes le quieran llamar. Y ese es el relleno que yo voy a usar. La salsa roja de chile se puede, utiliz se puede hacer utilizando este chile rojo. Este es el chile California que no pica. Hay otros chiles que los mexicanos son mucho más expertos en chile de lo que yo soy, pero yo utilizo este porque a mí no me gusta comer muy picante. Si a ustedes les gusta lo picante, entonces busquen el chile que a ustedes les gusta, pero a los que no les gusta lo picante, este es una excelente opción. Ustedes lo cocinan con agua, le ponen un poco de tomate, ajo, cebolla, después lo muelen, lo cuelan y le queda su salsa exquisita de chile rojo que no pica. Pero hay otras opciones. Puede ser, por ejemplo, tiras de jalapeño. A la gente que le gusta lo picante, el tiro de jalapeño con queso vegano. Puede ser frijoles negros revueltos con un maíz fresco. Se le puede echar eso. Carne de soya o carne de gluten. Sazonada a gusto. También he visto que personas hacen papas con chícharos y vegetales, arvejas y vegetales sazonados con las especies que a usted le gusta. En otras palabras, las opciones son sin límite porque los. Tamales se pueden rellenar a lo que usted quiera. De hecho, hay personas que hacen tamales dulces, así que a esta masa tal vez usted le puede agregar algo de miel, de abejas o algo dulce para hacerla un poquito más dulce. Y hay personas que le echan piña, pasas y bueno, nueces, muchas otras cosas. En esta ocasión vamos a hacer unos tamales que no son dulces y ya ven, lo, les voy a mostrar cómo yo los relleno. Le pongo una o dos cucharadas del relleno en la parte del medio que no sea tampoco demasiado, porque después se pueden abrir, se le puede derramar el, el relleno, aunque a mí me gusta hacer los gorditos, por eso busco las hojas más grandes posibles, y así lo cerramos, y después la parte de abajo la doblamos para arriba, y ahí queda su, tamale y es, su tamal, y esa es la manera que yo he aprendido a hacerlo. Hay otras personas que lo amarran de arriba, lo amarran de abajo y hacen como un caramelo que pareciera así y por dentro está el tamal y obviamente también están las técnicas para hacer el tamal con hojas de plátano. Aquí tenemos nuestra tamalera que ya está lista porque estas se cocinan al vapor. Voy a llenar, a hacer otro más para que ustedes vean nuevamente la técnica. Entonces buscamos hojas grandes, lo más ancha posible. Si tienen hojas solamente que son flaquitas, se pueden juntar dos. Entonces le vamos a poner la masa primero. Esparcirla bien así. ¿Eh? ¿Qué tal? Qué fácil de esparcir una masa cuando está suavecita como esta. Excelente. Después le ponemos el relleno. Qué fácil, ¿verdad? Pareciera que los tamales son fáciles de hacer. Mucha gente se complica. Yo no me complico. Yo los hago así y eso que no soy mexicana. Pero es como si lo fuera. Lo cerramos. damos Doblamos la punta de abajo para arriba. Y ahí tenemos otro tamalito. ¿Qué les parece? grande a mí me gustan que sean bueno mi familia me exige que los haga grandes no le gusta cuando los hago flaquitos así que ahí está Entonces usted va a repetir el mismo proceso con todas sus hojas de tamal hasta que se le acabe la masa o se le acabe el relleno y ya tenga todos los tamales que usted quiera los va a tapar a, mí a veces me gusta taparlos con más hojas de tamal así y después ponerle la tapa arriba y de hecho pongo las hojas de tamal también abajo sobre el metal y después arriba también. Y ya las tapo. Y lo vamos a dejar cocinándose al vapor una hora y media. Ahora, déjeme mostrarle el producto final. Aquí tenemos tamalitos que hice ayer. Que ya están listos porque no podemos esperar una hora y media. Entonces, quiero que ustedes vean el resultado. Voy a traerme un plato para ponerlo. Y aquí lo vamos a poner. Miren, ustedes. Quedan de la consistencia perfecta igual que un tamal de, con manteca de puerco. No le envidia nada. Ven, ¿qué les parece? Aquí tengo un tenedor para cortarlo. Para que ustedes vean la consistencia que queda. Queda una consistencia firme, le pueden echar un poquito más relleno, no le eche parece que mucho. Pero esta es la consistencia deseada de su tamal. Quedan exquisitos. La masa queda fantástica. Y ¿se acuerdan que les dije? bajo en grasa. ¿Qué les parece? Espero que ustedes lo prueben en casa, porque aquí yo lo voy a probar en vivo. Y vamos a pasar ahora a la siguiente receta. Vamos a hacer un pozole de champiñones súper saludable. Así que volvemos con la siguiente receta. Ya tenemos todos los ingredientes para nuestro pozole. Este pozole es 100% vegetariano y además es alto en fibra y nutrición. Los champiñones son una excelente fuente de nutrientes. De hecho, se ha encontrado que los champiñones son anticancerígenos. Hay doctores que, los, que están familiarizados con la nutrición que recomiendan comerlos si es posible todos los días. Así que por eso los vamos a utilizar en esta ocasión para hacer este pozole. Pero antes de ponerle los champiñones vamos a sofreír la cebolla. Y ten, para sofreír en vez de usar aceite voy a usar agua. También se puede usar caldo de verdura que también le da un excelente sabor. Y así no necesitamos usar grasa. Entonces solamente con el agua y la cebolla picada vamos a ponerle aquí para que ya se comience a sofreír. Tenemos alrededor de una cebolla pequeña o mediana si usted quiere picada fina y lo siguiente que le vamos a agregar son los dientes de ajo picados ya tenemos dos dientes de ajo que están picados le voy a poner aquí a, a temperatura alta para que empiece a sofreír y ahí está entonces esto lo que vamos a hacer es que en vez de sofreír con aceite vamos a sofreír con agua y cuando se nos seque vamos a agregarle si es que se nos seca le vamos a agregar un poco más de agua y vamos a hacer Sofreír esto por unos 5 minutitos hasta que ustedes vean que ya la cebolla se ve transparente y entonces le agregaríamos el resto de los ingredientes. Si usted quiere agregarle de una vez el orégano, lo podemos hacer. A veces, cuando echamos las hierbas a la cebolla y al ajo, cuando se están sofriendo, eso hace que más todavía suelten su sabor. Entonces, vamos a echarle de una vez orégano. Alrededor de tal vez una cucharadita más o menos de orégano en polvo. Ahora, que si a ustedes les gusta la huerta y tienen orégano en su casa, eso es lo que yo he hecho: que a veces cultivo el orégano y después tengo orégano fresco y eso sabe muy rico. Obviamente que también se puede secar y tener sus propias especias en casa. Y como les dije, esto lo vamos a dejar a alrededor de unos 3 a 5 minutos para que se sofría y quede la. Eh, la cebolla ya blandita. Cuando eso ya suceda, ya sabe usted que está listo para agregar el resto de los ingredientes. Esta sopa es súper fácil de hacer. Ustedes van a ver que realmente no tiene mucha complejidad. Porque lo siguiente que haríamos, una vez que vamos a ya imaginarnos que ya está lista la cebolla, sería agregarles entonces el agua primero. Vamos a echarle unas 6 a 8 tazas de agua, más o menos si usted quiere. De repente, a veces varía el gusto, algunas personas les gusta con más líquido, otras con menos. Y vamos a echarle el grano de maíz. Aquí en Estados Unidos lo encontramos a veces enlatado con el nombre de hominy, que es un, básicamente el grano para pozole, que es un grano de maíz grande y ya está listo. A otras personas les gusta cocinar su propio grano, perfecto también. Pero aquí le vamos a echar entonces alrededor de dos latas medianas, porque no vamos a hacer una cantidad súper grande. Eh, si quiere usted hacer más en una olla de esas gigantes, no hay problema, solamente échele de las latas grandes de hominy y esto le va a quedar delicioso y va a poder invitar a toda la familia para comer este pozole delicioso. Le vamos a echar uh, una este, lata o usted puede preparar su propia salsa de chile rojo en casa. De hecho, ya le dije anteriormente que yo les recomiendo hacer su salsa de chile rojo. Con estos chiles que usted los puede poner, a, ya sea a remojar y después cocinarlos, o simplemente los poner, hervir eh, primero. Se lavan, se le quita la semillas se le quita el, tall este, el tallito aquí, la parte de arriba, y se dejan cocer con tomate. Eso, como yo lo hago, como le dije, yo no soy experta, pero lo que yo he aprendido, yo lo comparto. Entonces, yo los pongo varios de estos chiles con unos pocos tomates, cebolla y ajo, y después se muelen y queda una salsa roja deliciosa. Entonces eso se lo podemos echar. También lo que se puede echar es hacer una salsa verde y hacer un pozole verde. Y con los mismos ingredientes, solo que se la, la salsa se hace con tomatillo y con cebolla, cilantro y otros, otros ingredientes para hacer la salsa verde. Deliciosa. Y chile también, obviamente. Le vamos a echar un poquito de sazonador vegetariano que esto es un sustituto del, del famoso North Suiza o los caldos de pollo que venden o el sazonador sabor a pollo, pero este es vegetariano y no tiene mucho sodio ni tiene tamo, tampoco glutamato monosódico ni nada de esos ingredientes que sabemos que no son buenos para la salud, pero sí le agrega sabor, eh, tiene sabor eh, delicioso para las sopas, caldos, arroz, todas esas cosas. Así que eso se lo vamos a echar allí. Si usted quiere eh, saber cómo hacerlo en casa, yo tengo recetas para eso en mis libros, pero definitivamente los puede también comprar en la tienda. Le vamos a echar un poquito de sal. Tal vez usted tenga que probar esto, depende de la cantidad de sazonador que le echó, la cantidad de sal que necesite, pero más o menos le voy a echar una media cucharadita de sal. A mí no me gusta mucha sal, a otras personas les gustará más, así que usted pruebe el caldo cuando ya haya hervido y este, dependiendo de su gusto le puede echar un poquito más. Y por último, le vamos a echar los champiñones que tenemos aquí. Tenemos alrededor de ah, cuatro tazas de hongos, champiñones, setas, como ustedes le quieran llamar, cortados, rebanados, pueden ser picados. A mí me gusta así rebanados y se los vamos a echar aquí. Estos son los champiñones comunes, hay de muchos tipos hoy en día. Algunos son más caros, pero son más deliciosos, tienen una textura más rica. Entonces, dependiendo de su gusto, cualquiera usted quiera echar. Y esto se deja cocinar cuando empiece a hervir, vamos a decir unos 10, realmente no necesita tanta cocción, hasta que estén cocidos los champiñones, unos 5 minutos ya están listos, pero para que agarre más sabor es mejor tal vez dejarlo a fuego bajo unos 10 a 15 minutos para que realmente los sabores se mezclen más y quede más rico. Y después de eso está completamente listo el pozole. Después, Usted lo puede servir en platos y echarle la manera que yo lo he visto tradicional para servirlos es con un repollo picadito arriba, un poquito de limón o limón lima, rebanados a veces un poquito de rábanos, un poquito de cilantro, otro poquito más de orégano arriba. Bueno, hay muchas maneras de servirlo. Así que este es un platillo súper delicioso y súper nutritivo. Antes de terminar, vamos a hacer una receta más. ¿Qué les parece? Vamos a hacer unas deliciosas enchiladas vegetarianas y ustedes van a ver que son súper fáciles de hacer también. Ya estamos listos entonces para hacer nuestras enchiladas mexicanas vegetarianas. Las vamos a hacer de frijol negro. En vez de echarle pollo o alguna otra carne, las vamos a hacer rellenas de frijol. Entonces, primero vamos a sofreír un poquito de cebolla junto con ajo. Y esto lo vamos a sofreír con agua. En vez de aceite, también le podemos echar caldo de verduras. Y de la misma manera como hicimos anteriormente, vamos a sofreír hasta que esto ya esté, vamos a decir, la, la cebolla ya esté cocida. También le podemos echar de una vez eh, la sazón, o sea, las hierbas. En este caso le vamos a poner un poquito de tomillo y orégano, pero ustedes le pueden echar la sazón que ustedes deseen. Si le gusta echarle mejorana, esa sería otra opción, pero el tomillo y el orégano le quedan perfecta a esta receta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a echarle un poquito de maíz fresco o elote. Este está congelado, así que le voy a echar aquí y aquí se va a ir descongelando. Y también le voy a poner el frijol del negro de una vez. El frijol negro ya lo tengo cocido. Tengo que advertirles que el frijol ya debe estar cocido. Si lo compran de lata, asegúrense de comprar el que es bajo en sodio porque generalmente las cosas que vienen en lata ya son muy altas en sodio y es mejor tratar de evitar el consumo de exceso de sodio. Entonces ya vamos a seguir revolviendo aquí hasta que ustedes vean que se caliente bien el elote o choclo. En México le dicen elote, en Sudamérica algunos le decimos choclo, otras personas lo conocen como maíz fresco, pero en realidad esto es solamente mi idea. Ustedes pueden echar otras cosas que ustedes deseen, por ejemplo más vegetales, pueden echarle este, tiritas de pollo vegetariano, carne de soya, cosas así, tofu. Hay muchas cosas que se le pueden echar de relleno a las enchiladas, igual que los tamales, se pueden rellenar con muchas cosas. Así que en realidad esto es solamente una opción que le estoy mostrando, no es la única. Y una vez que esto ya esté caliente, le vamos a poner un poco de queso vegano. Que usted lo puede hacer en casa, lo hemos hecho anteriormente en este programa. O puede comprar un queso vegano de la tienda. Y lo vamos a revolver hasta que se derrita un poco el queso. Y esto solamente para que tenga un poquito de queso adentro la enchilada. ¿Qué le parece? Y usted va a tener sus tortillas ya listas. Yo tengo aquí unas tortillas de maíz que ya tenemos un comal o plancha, se puede decir plancha caliente, para calentar las tortillas. He visto que personas hacen las enchiladas friendo las tortillas, pero en esta ocasión quiero mostrarles que las enchiladas se pueden hacer sin freír la tortilla. Usted solamente la calienta en la plancha o comal, como le, decí, le dicen en México, le decimos aquí también en California porque hay muchas personas de México. Una vez que esto esté caliente, su relleno lo puede apagar. Entonces vamos a... Vamos a apagarlo y calentamos las tortillas en el comal y una vez que ya esté blandita la tortilla por, dos, por los dos lados, vamos a sumergirla en salsa de chile rojo, que es casi la misma salsa que usamos anteriormente. Entonces vamos a sumergir la salsa así, en la, en la tortilla, la vamos a rellenar con nuestro relleno y la enrollamos. Y la ponemos en un plato. O la puede poner una fuente para el horno y le puede poner un poquito más de queso. Y esto lo puede poner en el horno o servirlo así. Yo he visto personas que la sirven así fresquita. Este, y la puede acompañar con alguna ensalada o algún otro acompañamiento más frijoles por ejemplo entonces ya vemos que tenemos nuestros platillos mexicanos todos los hemos hecho de manera saludable bajos en grasa altos en fibra nutritivos para toda la familia no es necesario agregar grasas para dar sabor espero que estas ideas les hayan gustado y espero que tengan que sean muy bendecidos Muchas veces en nuestra vida hemos intentado ganar grandes cosas, hemos intentado luchar por nuestros sueños y a veces caemos, a veces nos lastimamos y a veces desistimos del sueño que Dios tiene para nosotros, pensamos que ya no hay más fuerzas, pensamos que no podremos lograrlo, pero Dios en su palabra nos da una promesa, nos da una promesa que nos anima a seguir adelante. En esos momentos, de dolor y aflicción, podemos voltear, podemos mirar a Jesús y encontrar estas hermosas palabras que se encuentran en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único que necesitamos es mirar a Jesús y Él nos dará fuerza para seguir adelante. Obtendremos fuerza en la debilidad, porque Dios es todopoderoso y está a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga. Llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, este es Son TV Latino, un canal de Secrets on Seal. Celestial, te damos gracias por el privilegio una vez más de encontrarnos aquí para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos corazones tiernos para recibir la semilla de la verdad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Durante los últimos dos temas hemos estado estudiando en cuanto al cuerno pequeño y la bestia. El cuerno pequeño se menciona en Daniel 7 y la bestia se menciona en Apocalipsis el capítulo 13. Ahora, en nuestro tema de hoy queremos estudiar sobre una segunda bestia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 13 y los versículos 11 al 18. Dicho sea de paso, quiero extenderle un saludo muy cordial, no solamente a los que nos acompañan aquí el día de hoy, sino a aquellas personas que nos están acompañando vía satélite, por televisión, en diferentes partes del mundo de habla hispana. Vamos a hacer en nuestros próximos dos temas, este y el siguiente, lo que hicimos con los dos temas anteriores. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos sobre el cuerno pequeño y la bestia, el primer tema presentamos las características. Y luego el segundo tema, miramos a ver a quién en la historia le cuadraban esas características. Es decir, con quién se cumplían esas características. Vamos a hacer lo mismo en el tema de hoy y nuestro siguiente tema. El de hoy, vamos a analizar las características de esta segunda bestia. Y luego entonces vamos a mirar con qué poder se cumplen estas características en el curso de la historia. Básicamente tengo 12 características que quiero estudiar con ustedes que identifican a esta segunda bestia de Apocalipsis 13 y el versículo 11 hasta el versículo 18. Vamos a nuestras Biblias, Apocalipsis, el capítulo 13. Y el versículo 11, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 11, para analizar nuestra primera característica. Y voy a leer todo el versículo y hay varias características en este solo versículo. Dice allí, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. La primera característica que quiero que notemos es que en el versículo 11 se nos dice después vi otra bestia. Ahora la pregunta clave es después de qué. Tiene que ser después de lo que ocurrió en los versículos anteriores. Ahora, note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 10. Y esto lo estudiamos en nuestro último tema. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y luego dice, después vi otra bestia. Es decir, esta bestia de Apocalipsis 13:11 se levanta después que la bestia anterior. Recibió su herida mortal con la espada. Después que el poder anterior fue llevado cautivo. Porque nos dice el versículo 10 que esta primera bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, recibió una herida mortal que ya hemos visto ocurrió en el año 1798, cuando el general Bertier llevó cautivo al Papa Pío VI y terminó muriendo en Francia en el año 1799. Es decir, la primera característica es que esta bestia tiene que levantarse después que cae la primera bestia, tiene que levantarse después del año 1798, porque en 1798 cayó la primera bestia. Ahora, la segunda característica de esta bestia, nos dice allí en Apocalipsis 13:11 que después se levantó otra bestia. Ahora, hemos estudiado anteriormente qué representa una bestia en las profecías. Por ejemplo, en Daniel 7 y el versículo 17, hablando de las cuatro bestias de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y el dragón, dice, estas cuatro bestias cuatro reyes o reinos son. Es decir, bestias representan reinos o representan naciones, lo cual significa que si en Apocalipsis 13:11 se menciona una bestia, esa bestia debe representar una qué, debe representar una nación o debe representar un imperio o un reino. Es decir, debemos buscar un reino o debemos buscar una nación que se levanta después que cae la primera bestia en 1798 porque dice después vi otra bestia. Es decir, la bestia esta se levanta después que cae la primera bestia. Ahora notemos nuestra tercera característica. La encontramos en Apocalipsis 12 y los versículos 14 al 17 Apocalipsis, el capítulo 12, y los versículos 14 al 17. Y quiero que noten que hay una secuencia aquí: hay una secuencia en tres etapas que quiero que quede bien claro. Apocalipsis 12, y el versículo 14 dice: Y se le dieron a la mujer dos alas de grande águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Primer punto que quiero que noten es que la mujer o la iglesia iba a ser perseguida tiempo, tiempos, la mitad de un tiempo. Ya hemos visto eso, que son 1260 años, que terminan cuando? 1798. Pero ahora noten el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El río representa muchedumbres, naciones y lenguas. Pero ahora viene un poder al rescate. Noten, dice el versículo 16, pero la tierra que ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Es decir, la tierra ayuda a coartar o a parar la persecución. Porque dice que la tierra ayuda a la mujer, la mujer que está siendo perseguida durante los 1260 años. Y dice que la tierra ayuda tragándose las aguas que el dragón echó de su boca para tratar de matar a la mujer. Es decir, tenemos 1260 años seguido por la tierra ayudando a la mujer. Pero hay una tercera etapa en Apocalipsis 12. Noten el versículo 17. Dice entonces, es decir, después que la tierra ayuda a la mujer, dice entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tres etapas. Uno, dice que el dragón persigue a la mujer por 1260 años. Luego dice que la tierra ayuda a la mujer tragándose las aguas de persecución. Y luego dice que como consecuencia de esto, el dragón se aira contra la mujer y se lanza contra ella después que la tierra ayuda a la mujer. Tres puntos. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer y luego el dragón se aira contra el remanente de la simiente de la mujer. Ahora, en Apocalipsis 13 tenemos la misma secuencia. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y por cuánto tiempo es que esta bestia domina? Noten el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Y se le dio autoridad para actuar cuánto tiempo? 42 meses. Entonces los 42 meses son el mismo periodo que los 1260 días. Es decir, es el mismo periodo de persecución contra los santos de Dios. Pero ahora noten el capítulo 13 y el versículo 11. Dice: Después vi otra bestia que subía de dónde? De la tierra. Y dice que esta bestia tenía dos cuernos, como de qué? Como de cordero. El cordero, vamos a encontrar: representa a Jesús. Es decir, es un poder que tiene dos principios, como los de Jesús. Esta bestia que se levanta de la tierra. Pero termina finalmente hablando como un qué. Como un dragón. ¿Ven la misma secuencia? 42 meses. Luego dice se levanta una bestia de la tierra. Como en Apocalipsis 12. La tierra ayudó a la mujer. Y luego dice en Apocalipsis 12.17. Que el dragón se airó. Contra el remanente de la simiente de la mujer. Y aquí en Apocalipsis 13.11. Dice que el dragón. Abrió su boca. En contra del pueblo de Dios. Es decir habló esta bestia como un dragón. Es decir, que esta bestia tiene que levantarse, escuchen bien, tiene que levantarse después de los 1260 años de persecución de la mujer. Tanto Apocalipsis 12 como Apocalipsis 13 lo deja claro, con las tres etapas. 1260 años, la tierra ayuda a la mujer, el dragón se ira contra el remanente de la mujer. Apocalipsis 13... 42 meses se levanta una bestia de la tierra y luego esa bestia que se levanta de la tierra que al principio se porta como un cordero dice que termina hablando como un que termina hablando como un dragón es decir apocalipsis 12 nos deja muy en claro que esta bestia tiene que levantarse después de los 1260 años y por un tiempo debe ayudar a la mujer solo termina después de un periodo de tiempo persiguiendo a la mujer. Vamos a la característica número cuatro. Otra vez leyendo Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, necesito decirles algo sobre esa palabrita subía. En realidad, esa palabra se usa en otros textos de la Biblia para describir el crecimiento silencioso y lento de una semilla. Note, por ejemplo, San Mateo, el capítulo 13, y el versículo 7. Mateo, el capítulo 13, y el versículo 7 se usa esta misma palabra para hablar del crecimiento de una planta. Dice. Y parte cayó entre los espinos, es decir, la parábola del sembrador, parte cayó entre espinos. Y los espinos que hicieron, crecieron y la ahogaron. Fíjese que la idea es la idea de una semilla que está brotando o que está retoñando de la tierra en el año 1798. Es decir, en esa fecha... Este poder estaba recién brotando de la tierra, estaba recién subiendo de la tierra. No había alcanzado todavía el apogeo de su poder. Además de eso, es interesante notar que dice que tiene dos cuernos como de cordero. Ahora, ¿saben que en el idioma griego hay dos palabras principales que se traducen cordero o se traducen oveja? La palabra probatón es la palabra común para una oveja. Adulta crecida, pero la palabra que se usa aquí no es la palabra probatón, que significa oveja crecida, adulta. La palabra que se usa aquí es arnion, que es el diminutivo, es decir, se podría traducir corderito, se podría traducir a cordero joven, en otras palabras, no es una oveja. Son dos cuernos de cordero, lo cual significa que en 1798 este poder está recién que. Está recién levantándose y está en su juventud. Es decir, el hecho que se usa la palabra subía como una planta silenciosamente de la tierra y el hecho de que se menciona que es un cordero, es decir, no es una oveja, no es un carnero completamente crecido, indica de que este poder cuando se levanta en 1798, es un poder que, joven, que no ha alcanzado todavía el apogeo de su poder. La característica número 5 la encontramos también en Apocalipsis 13 y el versículo 11. Volvamos allá, yo les mencioné que hay varias características en Apocalipsis 13 que queremos analizar. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía. ¿De dónde subía de la tierra? Ahora, eso está interesante, subía de la tierra, y ustedes dicen por qué es tan importante eso. Bueno, permítame preguntarles esto: de dónde se levantaron las bestias de, de Daniel, capítulo 7. Si ustedes leen Daniel 7, versículo 1 y 2, van a encontrar que estas bestias se levantaron de dónde se levantaron del mar. Y qué era lo que estaba combatiendo en el mar. Dicen Daniel 7 1 y 2 que los vientos se combatían en el gran mar. Es decir que estas naciones de Daniel 7 se levantaron en medio de guerras entre naciones. Porque las aguas representan multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Los vientos representan guerras. Es decir, las cuatro bestias de Daniel 7 se levantan en medio de guerras y de batallas. Ahora es interesante notar que esta bestia de Apocalipsis, el capítulo 13, no se levanta del mar, se levanta de la tierra. No hay vientos. Obviamente no necesita conquistar a ninguna de las otras naciones. No pelea con las otras naciones. Ustedes saben que el oso peleó con el león y le quitó el poder. El leopardo peleó con el oso y le quitó el poder. El dragón peleó contra el leopardo y le quitó el poder. Pero aquí no dice nada de que esta bestia haya tenido que pelear contra un poder anterior para ascender al trono. Se levanta de la tierra, no se levanta del mar a donde hay el combate de los vientos. Dicho sea de paso, en la profecía las aguas me representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, según Apocalipsis 17 y el versículo 15, lo cual significa que si esta bestia se levanta de la tierra, tiene que ser un lugar donde no hay muchos qué, donde no hay en ese tiempo muchos habitantes, porque no hay aguas. Es la tierra, es un lugar seco donde hay ausencia de qué, donde hay ausencia de aguas, ausencia de guerras, a donde no se está tratando de conquistar alguno de los poderes anteriores. Y dicho sea de paso, tiene que levantarse en un lugar distinto, porque si se fuera a levantar allá a donde se levantaron las otras bestias, se diría que se levantó también del mar. Es decir, si se levantó a donde se levantaron las primeras cuatro bestias, entonces habría que decir que esta, este poder también se levantó del mar, pero no se levanta del mar, se levanta de dónde, de la tierra. Es decir, se levanta en un lugar distinto que las primeras cuatro bestias. Ahora, las primeras cuatro bestias representan a Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, lo cual significa que este poder tiene que levantarse en un lugar que no es Babilonia, Medo Persia, Grecia ni Roma. Y esto nos trae a nuestros, nuestra sexta característica. Vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a dónde se levanta este poder. Si ustedes miran un mapa, van a descubrir en el mapa que el león y el oso son poderes asiáticos. Es decir, el león y el oso están en el continente de Asia. Si siguen mirando el mapa, se van a dar cuenta que el leopardo y el dragón son poderes europeos. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente hacia occidente, porque Asia queda bien al oriente. Luego, después de Asia, vienen los dos poderes de Europa. Lo cual indica que probablemente esta bestia debemos buscar su cumplimiento donde? Más al oeste que Europa. Porque la profecía se está moviendo de Asia a Europa y de Europa se está moviendo hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿el continente americano está al occidente de Europa? ¿América está al occidente de Europa? Nada más les adelanto un poquito, ustedes pueden mirar un mapa y se van a dar cuenta que sí. Es decir, la característica número 5 y número 6 nos deja muy en claro que esta bestia no se levanta a donde se levantaron las primeras bestias. Porque las primeras bestias se levantan del mar, esta se levanta de la tierra. Las primeras bestias se levantaron en Asia y en Europa. Esta bestia se levantó en otro lugar distinto. No puede ser Asia ni Europa. Y si nos movemos hacia el occidente, vamos a encontrar el continente que, el continente americano. Ahora vamos a nuestra siguiente característica, Apocalipsis 13, y vamos desmenuzando este versículo. Apocalipsis 13 nuevamente y el versículo 11. Dice después, después de 1798, vi otra bestia. Una bestia representa una nación, es decir, tiene que ser una nación, que subía. Quiere decir que estaba recién retoñando cuando se levantó. ¿Se levantó de dónde? De la tierra, es decir, no se está levantando en Asia ni en Europa, se está levantando en un lugar diferente. Y luego dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un que, dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esta es nuestra séptima característica, dos cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora vamos a dedicar un poquito más de tiempo a esta característica porque es supremamente importante. En el libro de Apocalipsis se usa la palabra cordero 29 veces. Y en cada una de esas ocasiones, la palabra Cordero se le aplica a Cristo Jesús. Es decir, no hay ni una excepción, posiblemente esta, pero les voy a mostrar que esta no es la excepción. En todos los casos, el Cordero en Apocalipsis es un símbolo o una representación de Jesús. Es decir, que aquí, cuando dice que tiene dos cuernos como de Cordero, significa que tiene... Dos cuernos como de Jesús. Y ustedes dicen, ¿qué es eso de dos cuernos como de Jesús? Permítame explicar lo que quiero decir. En las profecías, cuando ustedes encuentran cuernos, eso significa reinos. Les doy un ejemplo. Daniel, capítulo 8. Habla de un carnero, que es, un, uh, es una oveja, es decir, es un cordero macho. Y dice allí que este carnero tenía dos cuernos. Y luego explica en Daniel 8 y el versículo 20 que los dos cuernos del carnero representaban a los medos y los persas. Es decir, que los dos cuernos representaban dos reinos divididos, pero unidos en una sola bestia. Dos reinos distintos, pero unidos en la misma bestia. Es decir, en las profecías cuernos significan reinos. Y ustedes dicen, pero Pastor Bor, ¿cómo es que este esta bestia tiene dos cuernos como de cordero? ¿En qué sentido quiere decir esto que uh, este poder se compone de dos reinos? Ahora, escuchen bien. Se nos dice aquí que los cuernos eran de como de cordero y el cordero representa a quién? Representa al Señor Jesús. Y entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿qué dos reinos reconoció Jesús? ¿Es una pregunta válida? ¿Cuáles dos reinos reconoció Jesús? Sí, porque los cuernos representan qué. Reinos. Pero son co cuernos como de qué? De cordero. ¿Y el cordero representa a quién? A Jesús. Es decir, tenemos que buscar dos reinos que reconoció quién? Jesús. Que se encuentran en esta bestia o en este reino. Inmediatamente nos preguntamos ¿qué dos reinos reconoció Jesús? Y fíjense que los dos cuernos están separados, están en una sola bestia, pero están separados en la cabeza. Son dos cuernos independientes uno del otro. Noten lo que dice Mateo el capítulo 22, San Mateo 22 y el versículo 21. San Mateo, el capítulo 22, y el versículo 21. Quiero que noten los dos reinos que reconoció Jesús. Y vamos a empezar leyendo en el versículo para el contexto. Uh, en el versículo 17, vienen unos a Jesús y le muestran una moneda, le dicen, debemos pagarle tributo a César, sí o no. Dice en el versículo 17: Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el poder civil, verdad que sí. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Es decir, ¿de quién es esta cara y la inscripción que está encima de la cara? Le dijeron, de César. Y les dijo, ¿dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de qué? Lo que es de Dios. ¿Qué dos, dos reinos reconoció Jesús? Jesús reconoció... En primer lugar, el reino civil, representado por César, y por el otro lado reconoció que Dios también tiene un qué, tiene un reino. Pero los dos reinos deben estar qué, separados uno del otro. Dicho sea de paso, en San Juan 18 y el versículo 36, el Señor Jesucristo dijo esto, mi reino no es de qué, no es de este mundo. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo, yo tengo un reino y el mundo tiene un reino. Pero el reino mío está separado del reino de este mundo. Son dos reinos de los cuales habló Jesús. Y los dos cuernos son como de cordero. Es decir, el cordero representa a Jesús, los cuernos representan reinos. Y Jesús reconoció estos dos reinos. Es decir, que esta bestia tiene que reconocer de que hay cuántos reinos. Dos reinos. Uno que le pertenece a Dios y uno que le pertenece al poder civil. Y que estos dos reinos deben ir, ¿qué? deben ir separados el uno del otro, aunque existen estos dos principios en la misma nación. Dicho sea de paso, hay otros textos interesantes. Por ejemplo, en San Lucas 9:54 se nos dice que habían unas, uh, había unos, uh, unas ciudades que no querían reconocer al Señor Jesús. Y el apóstol San Pedro le dijo a Jesús, ¿tú no crees que sería bueno que llamemos fuego del cielo para quemar todas esas ciudades que no te aceptan? Y eso le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. mi reino no funciona así. Yo vine a salvar, no vine a destruir. Es decir, Jesús reconoció que había dos reinos. Al final del ministerio de Jesús, en el huerto del Getsemaní, encontramos que San Pedro saca la espada y le corta la cabeza al siervo del sumo sacerdote porque quiere defender la causa de Jesús y Jesús le dice a Pedro guarda esa espada mi reino no funciona así si yo quisiera tomar el reino de este mundo yo podría llamar un montón de ángeles y los ángeles vendrían a pelear y además de eso usted yo los mandaría a pelear también pero dice no esa no es la forma como funciona mi reino no es con la espada es con la espada del espíritu que es la palabra de Dios es decir, Jesús reconoció la existencia de dos reinos. Separados uno del otro. En esta nación representada por esta bestia que tiene dos cuernos como los de un cordero. Pero ustedes notan que nos dice que este esta bestia que tiene dos cuernos como de cordero. Es decir, la idea de dos reinos, y como el cordero representa a Jesús, dos reinos que reconoció Jesús, dice que va a terminar hablando como un qué, como un dragón. Qué comportamiento tan extraño, ¿verdad que sí? Dice que tiene dos cuernos que representan los dos reinos separados que reconoció Jesús. Pero debe ser que en algún momento va a rechazar esa idea. Y en vez de comportarse como un cordero, va a terminar hablando como un qué? Como un dragón. Ahora yo pregunto: ¿qué representa el dragón? El dragón representa dos cosas, según hemos estudiado. En primer lugar, el dragón representa a Satanás, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, dice en Apocalipsis 12. Pero hemos estudiado que la cuarta bestia, que es un dragón, en realidad representa a qué nación, representa a Roma. Porque fue el dragón que trató de matar al niño. ¿Y qué imperio fue el que procuró quitarle la vida a Jesús a través de su rey, a través de Herodes? Fue el imperio romano. ¿Me están siguiendo lo que estoy diciendo? Y luego durante la Edad Media, los 1260 años, ¿Roma continuó? Sí, pero ya no, no era Roma pagana, sino que era Roma qué? Roma papal. También persiguió al pueblo de Dios. Sí, dice allí en Apocalipsis 12 que el dragón se lanzó contra la mujer, pero no se lanzó directamente, sino que fue a través de Roma papal. Ahora yo pregunto, si dice en Apocalipsis 13 que esta bestia va a hablar como un dragón, no solamente significa que va a hablar como Satanás, sino que va a hablar como quién? Como Roma. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque el dragón representa a Satanás obrando a través de qué? A través de Roma. Así que si esta segunda bestia va a hablar como un dragón, va a hablar como hablaba quién? Como hablaba Roma. ¿Cuál Roma? La Roma papal, vamos a ver. Característica número 8. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Si quieren ir allí conmigo, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3 nos explica que este poder iba a ser un poder global, un poder de alcance y poderío mundial. Dice el Apocalipsis 13 y el versículo 3, hablando de la primera bestia, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló qué cosa, toda la tierra en pos de la bestia y vamos a encontrar que esta segunda bestia le ayuda a la primera bestia a recuperar su poder y el alcance de este poder tiene que ser global para mandar a todos los habitantes de la tierra a adorar a la primera bestia es decir tiene que ser un poder global ahora escuchen bien qué interesante que entonces tenemos dos poderes globales tenemos un poder global que gobernó 1260 años, recibió una herida mortal. Luego tenemos otra nación que se levanta cuando cayó la primera bestia y luego esa nación se convierte también en un poder global para ayudarle al primer poder a recuperar su trono y su autoridad. Es decir, hay que buscar dos poderes que son de alcance global, de alcance mundial. Una que gobernó... Más de mil años en el pasado y una que recién estaba surgiendo en 1798, pero iba a crecer fenomenalmente. En Apocalipsis 13 y el versículo 7 nos dice que esta primera bestia tenía dominio sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. La primera bestia de Apocalipsis 13, lo cual significa que esta primera bestia gobernó sobre todas las naciones. Lo dice allí. Y según leímos en Apocalipsis 13 y el versículo 3, esta segunda bestia va a mandar a que todo el mundo adore a la primera bestia. Tiene que tener poder e influencia mundial, global. Es decir, es un poder que aunque en 1798 está recién retoñando como una planta silenciosamente, aunque es un tiene dos cuernitos como de corderito en ese tiempo, esa nación iba a crecer hasta alcanzar proporciones globales proporciones mundiales. Iba a tener poder global en tres áreas. En primer lugar, iba a ser un poder político global. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque acabamos de leer de que toda la Tierra se va a maravillar en pos de la primera bestia, ayudado por la segunda bestia, para que este poder pueda mandar a todos los moradores de la Tierra que adoren y sigan a la primera bestia. Tiene que ser un poder de alcance político global y mundial para que el mundo siga su ejemplo. En segundo lugar, tiene que ser un poder global en términos militares. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Porque nos dicen Apocalipsis 13 y el versículo 15, Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 15, que cualquiera que no haga caso se le va a matar. Note lo que dice Apocalipsis 13, 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Para poder matar a la gente a nivel global, ¿tiene que ser una potencia qué? Tiene que ser una potencia militar. Y para que mande a todos a adorar, tiene que ser una potencia política global. Pero ¿saben ustedes que también tiene que ser una potencia económica global? Porque nos dicen Apocalipsis el capítulo 13, si van conmigo, Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17, que este poder hace algo muy interesante. Apocalipsis 13 y los versículos 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo pregunto, ¿va a prohibir comprar a los que no reciban la marca de la bestia y no adoren a la bestia ni su imagen? Lo dice claramente. Pero para prohibir comprar y vender, tiene que ser un poder que tiene un alcance global en términos económicos. Es decir, tiene que ser una potencia global, mundial, políticamente, económicamente y militarmente tiene que levantarse a este poderío. Vamos a la característica número 9. Esta bestia, esta segunda bestia, es contemporánea con la primera bestia. Es decir, existen al mismo tiempo. Es diferente esto que las bestias anteriores. Porque las bestias anteriores gobernaba el león y luego el oso mataba al león y el león ya no gobernaba más. Luego el leopardo acababa con el oso. Y el oso ya no gobernaba más, gobernaba el leopardo. Y luego el dragón conquistaba el leopardo y ahora gobernaba solamente el dragón. Es decir, las bestias subsiguientes llegaban a gobernar en lugar del poder anterior. Pero lo interesante es que esta segunda bestia es contemporánea con la primera bestia. Y lo más interesante, no solamente es contemporánea, sino que se va a amistar con la primera bestia. Y va a usar su influencia militar, económica y política para devolverle a esa primera bestia el trono y su potestad que perdió en el año 1798. Es decir, debemos buscar dos poderes contemporáneos. Y uno que se está aliando con el primer poder, con el papado, que ya hemos interpretado, ¿verdad? Un, una nación que se está más y más acercando a Roma papal. Y que finalmente con su influencia le va a devolver, ¿qué cosa? Le va a devolver el poder. Es más, saben ustedes que Apocalipsis 13 nos deja muy en claro que, este, que esta segunda bestia en realidad todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia. Diferente que todos los poderes anteriores. Los poderes anteriores querían acabar con el poder anterior. Apocalipsis 13 dice que esta segunda bestia de Apocalipsis 13, todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia y para ayudar a la primera bestia. La primera bestia gobernó 1260 años y cayó. La segunda bestia en 1798 se estaba levantando. Y luego iba a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Ahora, quiero que noten lo que dice en Apocalipsis 13, 12 y 14. Apocalipsis 13, 12 y 14 sobre esta alianza entre estas dos bestias. Dice en el versículo 12 de Apocalipsis 13, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, y luego ¿qué dice? En presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de, la, de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Fíjense que lo que hace lo hace en presencia de quién, en presencia de la primera bestia. Noten también lo que dice el versículo. Uh, el versículo 14 dice: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer. Nuevamente dice que en presencia de la bestia. Ahora, ¿saben? Una mejor traducción de esa expresión en presencia de la bestia sería a favor de la bestia. La nueva versión internacional, que es la más popular hoy en día en inglés, por lo menos, y también existe en español, dice que la segunda bestia hace todo a favor de la primera bestia. Es decir, debemos buscar dos poderes, uno que gobernó mil años en el pasado, uno que se levantó en 1798, que ahora alcanzó proporciones globales, poderes que se van a aliar. Y la segunda nación va a ayudar a la primera nación a recuperar su trono y su poder. Característica número 10. Apocalipsis 13, 14. Nos dice claramente que esta segunda bestia va a mandar a ser una imagen de la primera bestia. Note lo que dice nuevamente, Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer el versículo 14. Apocalipsis 13, 14. Dice: Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan qué cosa, la imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, esta nación va a mandar a hacer una imagen de la primera bestia, del poder papal, la bestia que se menciona en Apocalipsis 13 y el versículo 1 al 10. Ahora yo quiero preguntarles, ¿qué es una imagen? Una imagen es un reflejo. Una imagen es una copia, ¿no es así? Entonces, esta segunda nación, en algún sentido, va a mandar a hacer una copia de qué? De la primera bestia. Así que si sabemos cómo se comportó la primera bestia, vamos a saber cómo se va a comportar la segunda bestia. Porque la segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué fue lo que caracterizó a la primera bestia? Para que podamos saber entonces... ¿Cómo se va a hacer una imagen o un reflejo de esa bestia? Bueno, hemos estudiado esto. ¿La primera bestia unió la iglesia con el Estado, sí o no? ¿Mezcló los dos poderes? Y claro que sí. Yo pregunto entonces, ¿esta segunda bestia será que los dos cuernos, en vez de tenerlos separados, los va a entremezclar y va a hablar como un dragón? No cabe duda alguna. Yo pregunto, ¿la primera bestia procuró cambiar los tiempos de Dios, el calendario profético de Dios, el orden de los eventos, cómo se iban a cumplir en la historia? Claro que sí. Es, una, es un poder que dijo, no, todo eso se cumplió ahí atrás. O no, no, todo eso se va a cumplir cuando. Todo eso se va a cumplir en el futuro. Es decir, cambió el calendario profético de Dios. Yo pregunto entonces, ¿será que esta segunda bestia, cuando haga una imagen de la primera bestia, también va a enseñar un falso panorama profético? Claro que sí. La primera bestia pensó que podía cambiar qué cosa? La ley de Dios. Específicamente, ¿cuál mandamiento? El mandamiento del sábado, como hemos estudiado. Yo pregunto, entonces, esta segunda bestia, como hace una imagen de la primera bestia, ¿será que también va a enseñar a todos de que deben guardar el día que estableció la primera bestia? Claro que sí. Yo pregunto, ¿la primera bestia fue una bestia perseguidora contra el pueblo de Dios? ¿Cómo no? Yo pregunto, ¿esta segunda bestia, si, es un, si hace una imagen de la primera bestia, va a ser un poder perseguidor contra el pueblo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Es decir, debemos buscar un poder que se va a comportar como la primera bestia. Va a ser una imagen de la primera bestia en términos de que va a unir la iglesia con el Estado, en términos de que va a procurar uh, presentar un falso panorama profético, en términos de que va a pensar cambiar el día de reposo de Dios. Y en cuarto lugar, que va a usar el poder del Estado para perseguir al pueblo de Dios, porque va a ser una imagen de la primera bestia. ¿Y una imagen es una qué? Una imagen es una copia o es una representación del primer poder. Vamos a la característica número 11, característica número 11. Apocalipsis 13 y el versículo 16 y 17. Apocalipsis 13 y los versículos 16 y 17. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ahora escuchen bien, una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir... Este, este poder o esta nación iba a mandar a todos a recibir la marca de quién? La marca de la bestia. Ahora, no hemos estudiado específicamente la, la marca de la bestia todavía. Eso lo vamos a estudiar en uno de nuestros temas futuros. Pero sí nos hemos dado cuenta en los dos temas anteriores que estudiamos de que la Iglesia Católica profesa que su señal de autoridad, su marca de autoridad es que ha podido, según ellos, cambiar el día de reposo del sábado al qué? Al domingo. Esto lo vamos a estudiar más adelante, cómo esta nación en realidad se va a unir con esa primera bestia y va a implementar la marca de autoridad de la primera bestia. Ahora, no vamos a decir más sobre la característica 11 por ahora porque lo vamos a estudiar un poco más adelante. Nuestra última característica, y luego las voy a repasar todas porque probablemente ya perdieron el conteo, pero la característica número 12 la encontramos en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Apocalipsis el capítulo 16 y el versículo 13. A esta segunda bestia se le da un nombre muy interesante. Fíjense que en Apocalipsis 12 y 13 tenemos en realidad tres bestias. Tenemos en Apocalipsis 12 el dragón. Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia. Y Apocalipsis 13, 11 al 18, la segunda bestia que se levanta de la tierra. Dragón, bestia y la segunda bestia. Ahora, noten los nombres que se le dan a estos poderes en Apocalipsis 16 y el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. Y esa es Apocalipsis 12. Y de la boca de la bestia. Apocalipsis 13, 1 al 10. Y de la boca de quién? Oh, ¿cómo se le llama la segunda bestia? Oh, se le llama falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Con qué nombre se, se le denomina a esta segunda bestia? Se le llama el que. El falso profeta. Ahora yo quiero preguntar, si ustedes quieren saber qué caracteriza a un falso profeta, ¿qué tienen que saber primero? Necesitan saber primero las características de un verdadero profeta para que luego puedan desenmascarar la falsificación. ¿Es así o no es así? Claro. Como hemos estudiado antes, para poder comprender lo falso, es necesario, en primer lugar, conocer lo genuino. Es decir, para saber qué va a enseñar este falso profeta, necesitamos entender, en primer lugar, qué fue lo que enseñó o lo que enseñaron los verdaderos profetas. Ahora, este falso profeta no es cualquier falso profeta, es una falsificación de un gran profeta del Antiguo Testamento. Noten Apocalipsis 13 y el versículo 13 para que ustedes vean. ¿Cuál falso profeta es este? ¿A cuál profeta está tratando de falsificar esta nación? Apocalipsis 13 y el versículo 13 dice, hablando de esta segunda bestia, también hace grandes señales. De tal manera, ahora escuchen bien, este falso profeta que hace, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué es lo que hace este poder o esta nación? Hace descender qué cosa? Fuego del cielo a la vista de los hombres. Y de esa manera todo el mundo dice, este poder tiene que ser de quién? Tiene que ser de Dios porque trajo fuego del cielo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue en el Antiguo Testamento el que trajo fuego del cielo? ¿Pueden recordar a alguien en el Antiguo Testamento un profeta que trajo fuego del cielo? El profeta Elías, exactamente. Ahora les voy a contar la historia, no tenemos de, tiempo de estudiarla en su plenitud. Si quieren estudiar toda la historia, está en Primera de Reyes, el capítulo 17 y el capítulo 18. Pero lo interesante, se nos dice allí que hay una batalla sobre la adoración. Los falsos profetas de Baal son adoradores del dios Sol. Y ellos están quebrantando los mandamientos de Dios. Por el otro lado tenemos al profeta Elías. El profeta Elías adora a Dios como Dios mandó y obedece la santa ley de Dios. La batalla tiene que ver con obediencia y adoración allí en el monte Carmelo. Lo interesante es que ustedes pueden leer ahí que Elías ofreció el sacrificio sobre el altar. En realidad sacrificó varias víctimas. ¿Esos sacrificios representaban el sacrificio de quién? de Jesús. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento representaban el sacrificio de Cristo. Ahora lo interesante es que después que Elías sacrificó esos animales y oró a Dios, ¿qué sucedió? La Biblia dice que descendió fuego del cielo y consumió esos sacrificios. Es decir, viene el sacrificio y luego Dios llueve fuego del cielo. Para demostrar que él acepta esos sacrificios que hizo Elías. Ahora, ¿qué fue lo que enseñó Elías? Si sabemos qué enseñó Elías, vamos a saber qué enseñó el falso profeta. Note lo que dice en Primera de Reyes, el capítulo 18. Primera de Reyes, el capítulo 18. Y vamos a leer los versículos 17 y 18. Dice: Cuando Acab vio a Elías, acaba el rey de Israel, le dijo: Eres tú el que turbas a Israel, Eres tú el que estás trayendo calamidades a Israel que no ha llovido en tres años. Tú tienes la culpa, le dice el rey Acab. Sigue diciendo en el versículo 18: Y él respondió: Es decir, ahora Elías responde: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué turbaron a Israel? Dejando qué cosa? Los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Siguiendo a los baales significa que estaban adorando a los baales y estaban pisoteando los mandamientos de Dios. Ahora yo pregunto, si, si los falsos profetas estaban quebrantando los mandamientos de Dios y estaban practicando falsa adoración a Baal, el dios sol, entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando el verdadero profeta de Dios? Lo contrario. Estaba enseñando de que se debe adorar solo al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? El sábado. Y que se deben guardar qué cosa? Y que se deben guardar los mandamientos de Dios. Es decir, el falso profeta en Apocalipsis el capítulo 13 en realidad es un falso profeta Elías. Es una falsificación del profeta Elías. Manda a pisotear los mandamientos de Dios y a practicar falsa adoración. Y se hace pasar por el verdadero Elías. Ahora hay una diferencia entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías final. En los días de Elías, los falsos profetas no pudieron traer fuego del cielo, aunque lo intentaron. Apocalipsis 13 dice que el engaño será mucho más grande. Porque dice que allí el falso profeta sí podrá traer fuego del cielo a la vista de los hombres. Y entonces se tendrá que decidir cuál de estos dos poderes es el verdadero. El verdadero profeta de Dios que trae fuego del cielo o el falso profeta que trae fuego del cielo. Los dos están trayendo fuego del cielo. ¿Quién tendrá la razón? Hay dos formas de saberlo. Número uno, tienen que buscar al Elías. Elías representa un movimiento, una iglesia, al Elías que proclama el mismo mensaje que proclamó el Elías del Antiguo Testamento. Adorar al Creador y guardar los mandamientos de Dios, todos. Y si tienen a otros que dicen que no hay que guardar todos los mandamientos y se puede adorar en un día que no es el que estableció Dios para la adoración, inmediatamente podemos saber que ese es, ¿esa es qué cosa. Ese es el falso profeta Elías. Por más que traiga fuego del cielo a la tierra. Delante de los hombres, ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, antes de terminar, necesito compartir otra cosa muy interesante con ustedes. El Señor Jesucristo nos dice en los Evangelios: murió en la cruz del Calvario. Eso fue representado por los sacrificios que hizo Elías. Ahora, cuando el Señor Jesucristo murió, resucitó, ascendió al cielo, ¿qué señal dio Dios? de que él había aceptado el sacrificio de Jesús. ¿Qué señal le dio en la tierra a sus seguidores de que él había aceptado el sacrificio de Jesús? Dice la Biblia que en el día del Pentecostés descendió sobre la iglesia qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Y en qué forma descendió el Espíritu Santo? Dice que descendieron del cielo como grandes lenguas de qué? De fuego. Y esta es la indicación de Dios de que yo he aceptado el sacrificio y este es mi pueblo. Y saben lo que es interesante: como resultado de Dios aceptar el, el sacrificio de Jesús y de enviar lenguas de fuego del cielo, los discípulos empezaron a hablar en lenguas y tuvieron el don de sanidades, porque Pedro y Juan enseguida estaban sanando un paralítico en el templo. Es decir, Cristo es sacrificado. Cae fuego del cielo, el don de lenguas verdadero y el don de sanidades. ¿Será posible que el falso profeta va a profesar aceptar el sacrificio de Jesús y va a traer fuego del cielo ante la vista de los hombres para que la gente sea, piense, esto es el poder del Espíritu Santo y que hablen lenguas y que sanen enfermos, pero no es de Dios, sino del diablo? Eso es lo que apunta el libro de Apocalipsis. Que el falso profeta lo que va a hacer es traer un falso reavivamiento del Espíritu Santo, aún al punto de hacer descender fuego del cielo. Va a haber un reavivamiento religioso grandísimo en esta nación, pero va a ser falso, porque las señales no demuestran que es de Dios. Lo que demuestra que es de Dios es que el pueblo enseña los mandamientos de Dios. Enseña a practicar la verdadera adoración. Y saben, hay una forma muy fácil de saber si estamos en el lado de Dios o no en los últimos días. Si estamos entre los que persiguen, estamos en el lado del diablo. Si estamos entre los perseguidos, estamos de parte de Dios. Vamos a repasar nuestras características que hemos estudiado. Número uno, es una bestia, que significa que tiene que ser una nación. Número dos. Tiene que levantarse después del año 1798. Número tres tiene que ser un poder que ayudó a la iglesia perseguida en Europa, pero que luego va a cambiar su comportamiento. Número cuatro, tiene que ser un poder que recién estaba retoñando en 1798 y que tenía dos cuernitos como de cordero. Número cinco, tiene que ser un poder que se levantó no a donde se levantaron las primeras bestias. Sino que se levantó en otro sitio porque se levantó de la tierra. Seis tiene que ser más, estar más al occidente que Europa. Siete tiene que tener dos principios: de que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino civil. Y que deben mantenerse separados para no hablar como un dragón. Número ocho, debe ser un poder de alcance global, militarmente, económicamente y políticamente. Número nueve. Tiene que ser una nación contemporánea con la primera bestia que va a tratar de devolverle su poder. Número 10, tiene que mandar a hacer una imagen de la primera bestia. Número 11, tiene que imponer la marca de la bestia. Y número 12, va a ser un falso Elías. Hola, mi nombre es Carlos Castilla y quiero compartirles un poco de cómo el Ministerio de Secretos Revelados ha despertado en un grupo de jóvenes el deseo de llevar también el mensaje, quizás no en la parte audiovisual como lo hace el Ministerio de Secretos Revelados, pero por medio de algunas predicaciones del pastor Esteban Bor se ha despertado un sentimiento de ayudar, de querer ayudar. Y en esto hay diferentes ramos. Y en la rama del médico misionero, en las múltiples instituciones que hay a nivel mundial, eh, se me despertó el, el deseo de participar y ser parte de esos proyectos misioneros, en el cual pudimos tener la oportunidad, juntamente con un amigo, de ser egresados de ese lugar, de una escuela de médicos misioneros, de Centro de Vida Sana Redención en Fusagasugá, ubicado en Colombia. Y hoy en día, también al igual que Secretos Revelados, estamos llevando el mensaje de una forma tangible. Llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día. Este es Son TV Latino, un canal de Secrets on Seal. Bienvenidos a la serie Un Encuentro con Jesús en el Calvario. Sin duda alguna, esta serie de temas que vamos a tener es una serie impactante la más trascendente, la más gloriosa, puesto que la gloria de Dios se manifiesta en el Calvario y cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús en el Calvario, ya no somos los mismos. Es necesario que tengamos un encuentro con Dios y cuando nosotros a diario doblamos las rodillas ante el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, nunca más seremos los mismos. Será una serie de cinco temas que tendremos y este es uno de los primeros que consideraremos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Así que, bienvenidos a esta serie y esperemos que... Ya no seamos los mismos después de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús. Sabes que todos necesitamos un encuentro con Él todas las mañanas, todas las noches, a cada momento. Si tú y yo vamos al pie de la cruz muy de mañana y nos espaciamos en la pasión de Cristo, en la vida de Él, pero especialmente... En las últimas horas de su vida, nosotros al contemplar la cruz, al contemplar cómo las heridas en las manos y en los pies de nuestro querido Salvador, nuestra vida totalmente sería diferente. Posiblemente tú estés pasando momentos muy difíciles. Necesitas un encuentro con Cristo Jesús en el Calvario. Posiblemente tú estarás enfermo y has ido con los médicos y no te han dado la solución a tus problemas. Ve a la cruz de Cristo, ten un encuentro con Él. Él te va a dar la sanidad. Porque a través de Isaías 53 dice que Él llevó nuestros, en nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras aflicciones. Por sus heridas fuimos nosotros sanados. Estás pasando momentos muy difíciles, crueles, tienes deudas tremendas que no puedes con ellas y prácticamente estás ahogado o más allá. Ve al pie de la cruz. Ten un encuentro con Jesús. Te sientes acosado por alguien, señalado. Te sientes criticado. Necesitas ir al pie de la cruz. Estás pasando momentos llenos de problemas porque en familia tus hijos no te entienden, no te comprenden o posiblemente hay un problema difícil en tu matrimonio, necesitas tener un encuentro con Cristo Jesús en el Calvario. Porque sabes, cuando a diario tenemos un encuentro con Cristo Jesús en el Calvario, nunca más seremos los mismos. Porque desaparecen las cuitas, las penurias, los pesares, las deudas, el pecado. Porque cuando confesamos que Cristo es el Señor, doblamos las rodillas. Sencillamente Dios hace una obra extraordinaria en nuestras vidas. Queridos amigos, estimados oyentes, estimados televidentes, estimados amigos, aquí presentes. Quiero presentar el primer tema acerca de un encuentro que tuvo el centurión romano con Cristo Jesús, escrito en la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Aquí tenemos un encuentro extraordinario con Cristo Jesús, allí en San Lucas, capítulo 23, versículo 44 al 48. También queda registrado en San Marcos 15, 39 hasta el 45. Es uno de los centuriones mencionados en la palabra de Dios. Ustedes saben que hay varios centuriones, por decir un ejemplo, eh, como el Señor alabó la fe de un centurión de Capernaum, jefe de una compañía que estaba allí estacionada. También Cornelio, jefe de la compañía La Italiana, jefe de una compañía Augusta que trató a Pablo con consideración. Pero también vamos a ver, y este del cual vamos a hablar, es el centurión romano que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y esto merece nuestra consideración. Crucificó a Jesús en el Calvario. Pero no solamente hizo eso, sino consideró quién era Jesús. Lo contempló y lo percibió en una forma tan personal. Pero no solamente eso, sino hizo una declaración que se traduce como una confesión tremenda. Este hombre era pues, un hombre duro, acostumbrado a ser duro de carácter. Porque así su trabajo lo requería. Era un hombre poderoso. Ser jefe de soldados era que demostraba que tenía autoridad, acostumbrado a mandar. Y cuando conoció a Jesús, este hombre, lo conoció en el juicio ilegal e injusto que le hicieron a Jesús. Vio cómo le injuriaban y testificaban contra él los falsos testigos. Vio con calma y benignidad de carácter, porque así Jesús era. Tenía el don de hablar y la virtud de callar. ¿Qué hombre diferente era? Él pensaba porque vio la calma y humildad de carácter que poseía este ser que poco a poco iba conociendo. Pero ¿saben qué? Contempló cómo lo azotaron. Contempló a Jesús cómo lo golpearon con 40 azotes menos uno, con esas cuerdas que en las puntas tenían puntas de acero que cuando golpeaba la espalda de nuestro señor jesucristo hacía que brotara la sangre y vio cómo este cuerpo era empapado por la sangre pero no solamente lo contempló una vez de ahí en adelante le impresionó de ver a un hombre totalmente diferente y por eso quiso seguirlo hasta su fin. Acuérdense ustedes que a Jesús no solamente lo golpearon una vez, 40 azotes menos uno, lo golpearon dos veces. San Pablo registra, he recibido 40 azotes menos uno, cinco veces. ¿Cómo golpearían a Pablo? ¿Cómo dejarían su cuerpo? Pero contemplemos y centrémonos en Jesús. ¿Cómo es que sus espaldas quedaron con esos golpes? Vio cómo Pilato, al tratar de ganarse al populacho, vaciló en soltar y dejar Jesús absuelto. ¡Qué tremendo! Contempló el cruce de la vía dolorosa de nuestro Señor Jesucristo con paso vacilante, con un cuerpo totalmente débil por la sangre perdida. Pero también, como dice en San Juan 19, 27, y tomó su cruz. Estas palabras son tan significativas. Y Jesús tomó su cruz y salió. Cuando yo contemplo al Señor Jesús, no me queda otra cosa más que arrodillarme y decirle gracias Señor por lo que tú hiciste. Gracias porque esa sangre que derramaste, esa sangre limpia mi pecado y me deja acepto ante tu presencia. Esa vía dolorosa que Jesús pasó, gota a gota, caía el, esa sangre, esa triste procesión, tal parece que no impresionaba a un hombre rudo, a un hombre acostumbrado a, a, a no doblegarse, a no tener un sentimiento débil si no era un sentimiento duro que él siempre estaba acostumbrado. El centurión nunca había visto tanta majestad con Cristo en un lugar de miseria. Qué declaración tan tremenda. Él contempló tanta calma ante la crueldad, tanta dignidad ante lo denigrante. Pero no solamente contempló a un ser humano natural, parece que contemplaba a alguien que no era de este mundo. Contempló también cuando cayó en la cruz y entonces le dijo a Simón el sireneo, ¡eh tú! ¡Ayúdale! ¡Rápido! Tenemos que ir rápido al Calvario. Tenemos que llevar rápido al Gólgota. Y vio como el sireneo ayudó a Jesús a llevar la cruz. Pero también contempló arrobado cómo Jesús se tendía. Pero qué contradicción en su corazón. Él era el que tenía que comandar y decirle a los soldados Crucifíquenlo. Tal parece que este soldado se unía con la multitud cuando decían: Crucifíquenle, crucifíquenle. Y este hombre pensaba: ¿Y yo qué culpa tengo? Y la verdad, él no tenía realmente la culpa. Él estaba obedeciendo lo que le indicaban sus jefes. Pero él obedece, pero también ordena y le dice a sus soldados que claven esos clavos en sus manos y en sus pies. ¿Cómo contempla este hombre con calma, con tranquilidad, pero claro, con la angustia, con, con el corazón dolido, cómo se tiende en la cruz? Nuestro Señor Jesucristo. Y Él ve cómo esos clavos traspasan las manos, los pies, cómo cuertan los tendones de esas manos. Cuando yo hablo acerca de esos tendones, es hablar de dolor extrema. Es que se produce un dolor extremo muy significativo tendones cómo le cortaron esos tendones rápidamente yo les mencionara. que yo tuve un accidente en la carpintería cuando iba a cortar una viga larga como de cinco metros la sierra pasó una vez Pasó la segunda, pero cuando ya estaba terminando, faltaban unos 20 centímetros, y entonces topó con un, con un ojo, la viga saltó, y entonces mi mano cayó en la sierra. Parecía que una estilla de madera. Se oyó el ruido, y cuando vi mi mano, ahora tenía el dedo. Abajo casi, y también la sangre inmediatamente acumulada. Un amigo me dijo: Ve a casa, mi madre te dará alimento porque no podrás hacer nada. Así que en un camarote, en un mecate, amarré mi mano. Porque si yo bajaba la mano, esos tres dedos que fueron cortados, me causaba dolor extremo. En las noches tenía que dormir con la mano colgada. En el día tenía que llevarla así, arriba, en el pecho. Porque si la bajaba, dolores intensos. Y eso solamente eran tres dedos. Pero este dedo que le cortaron el tendón. El tendón se recogió y casi por tres años cuando yo tocaba el tendón, parecía que una, un toque eléctrico fuerte me daba. Y cuando yo estaba con las manos hacia arriba, cuando bajaba, medio bajaba la mano, yo tocaba el tendón, qué dolor intenso. Yo dije, Dolor por tres dedos. ¿Qué será nuestro Señor Jesucristo? Que le traspasaron y le cortaron los tendones de las dos manos, de los dos pies. Y cuando el centurión contemplaba esto, le llamó la atención y se preguntaba, ¿quién es este? ¿quién es este? Y cuando levantan la cruz con él, con... Ora dado con sus manos y sus pies. Él dice, Él escucha, que Jesús pronuncia palabras extraordinarias, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién es este hombre? Pero también se pregunta: ¿Quién es este hombre? porque se preocupa por su madre cuando le dijo a Juan: He allá a tu madre. Pero ¿saben qué? Algo tremendo sucede. La Biblia dice en San Lucas capítulo 23, palabras tan solemnes que sin duda alguna nosotros ya hemos leído y hemos tenido la oportunidad de leerla varias veces. En el capítulo 23 versículo 44 de San Lucas, dice que cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y toda la multitud que estaba presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Qué tremendas declaraciones. Ustedes saben bien que en la hora sexta, a mediodía, tres horas de allá en adelante, hubo oscuridad. La oscuridad envolvió... El Calvario envolvió la montaña donde Cristo estaba, estaba crucificado. Ahí estaba el Hijo de Dios, el Creador del universo. Ahí estaba en la cruz colgando. Este hombre, el centurión romano, todavía se preguntaba. ¿Quién es este que profiere también palabras de bondad y todavía se preocupa por los seres humanos? Pero saben que cuando vinieron las tinieblas, este hombre tuvo miedo. Tembló de temor. Algo estaba sucediendo. Y por tres horas ese temor continuó. Después de tres horas las tinieblas se disiparon, pero se, fue, se posaron en Jerusalén y sus alrededores. Pero contempló la cruz y la vio todavía en tinieblas. No se veía ahora el cuerpo de Jesús, pero cuando dijo estas palabras solemnes, Eli Eli lama sabactani Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando el Señor Jesús pronuncia estas palabras, Él nuevamente su atención se vuelve. ¿Por qué? El rostro de Jesús brilla como el sol. Y al brillar como el sol, queridos amigos, queridos hermanos, estimados líderes, cuando el Señor Jesús en Él se ve una luz tan brillante como el sol, algo está sucediendo aún más. Viene un tremendo terremoto y ese terremoto hasta hace que las piedras se, se quiebren, se partan y entonces ese temblor hizo... Que este hombre temiera más por su vida. El rostro brilla como el sol de Jesús, pero ahora viene un terremoto inigualable. La naturaleza se negaba a aceptar lo que le estaba, lo que le estaba sucediendo a su creador. Qué acontecimiento tan solemne. Pero, cuando las palabras de Jesús fueron, consumado es, vino un gran terremoto que hasta las piernas se partieron de tal manera que el centurión cayó de rodillas ante la cruz diciendo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y la declaración bíblica. Al registrarse, se registra por algo, porque todo mundo, tarde o temprano, va a caer de rodillas ante el autor del universo, Cristo Jesús. Hace poco, más bien el 19 de septiembre del 2017, estábamos saliendo de la oficina, eran la una de la tarde. Cuando había salido y a la mitad de la calle, me llama mi esposa y me dice, papi, está temblando, está temblando. Y entonces yo le dije, no, vente, es un temblor cualquiera. No, papi, está temblando. Y luego sale una secretaria y dice, pastor, sí está temblando. Pero cuando me dice, ya estaba más fuerte el temblor. Y luego viene una señora que había venido a la oficina y me dice: Pastor, Pastor, está temblando. Y nos unimos los cuatro, nos tomamos de la mano y oramos. Pero cuando terminamos la oración, vimos cómo el transformador que estaba arriba de nosotros se movía. Entonces nos hicimos a un lado, pero vimos cómo los dos edificios grandes que estaban frente a nosotros se tambaleaban cómo se movían, pero al dar la vista a la derecha, contemplamos que en la esquina se estaba derribando un edificio y cayó, cayó. Y yo pensé, se están derrumbando las ilusiones, las esperanzas, se está derrumbando todo lo que el hombre tiene. Esperanza, en ello tiene cifrada su esperanza. Llegaron, por supuesto, ¿verdad? Porque al lado hay un kinder, llegaron las madres llorando, buscando a sus niños, y él dije: No pasa nada. Pero el dueño del edificio, ¿saben qué pasó? Lo encontré. ¿Quién era él? Era un hombre altanero, era un hombre tosco, un hombre rudo. Yo tenía dos amigos, uno que era humilde, sencillo, pero este hombre era tosco. Pero cuando vino el terremoto, vi cómo se transformó. ¿Y por qué? Por un acontecimiento natural. Ahora me dijo pastor, ¿cómo está usted? Bien, no pasa nada. Y yo le dije, no le pasó nada. Mire. Cayó el edificio, sí, con lágrimas, ore por mí. Pero cuando me di la vuelta, gente llorando, de rodillas, de rodillas clamando a Dios. Y me acordé del centurión romano y pensé: tarde o temprano, como dice el profeta Isaías, toda rodilla se doblará ante mí dijo Jehová de los ejércitos. También San Pablo, en Filipenses 2:10, que toda rodilla se va a doblar delante de él. Y queridos amigos, ¿por qué esperar hasta entonces? Tenemos caracteres como el centurión, toscos, rudos, acostumbrados a crucificar, acostumbrados a criticar, acostumbrados a pecar. Quiero decirte que si doblas las rodillas y, te, y caes delante de Él al pie de la cruz, Dios puede perdonarte. Pero sabes una cosa interesante que me gusta en la vida del centurión romano, que cuando vio el terremoto y cuando vio el rostro de Jesús brillar como el sol, cae de rodillas y pronuncia verdaderamente este es. El Hijo de Dios. Reconoce y de allí en adelante ya no fue diferente. Cuando tú tienes un encuentro con Cristo Jesús, totalmente eres diferente. Pero si tu vida ha sido un caos, si has pecado, si, has, si tienes un vicio que no puedes con él, si has cometido un adulterio y tu conciencia está manchada, hay remordimiento en tu corazón y a veces estás alejado de Dios, pero no sabes cómo volver. En esta hora yo te invito de todo corazón que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, porque tarde o temprano vas a caer de rodillas ante Él. Mejor ahora, porque más tarde, mejor hoy, rinde tu corazón a Cristo Jesús. Acéptalo como tu Salvador personal. Cae al pie de la cruz con tus cargas, con tus pecados, con tus sufrimientos, con tus problemas y él te dará la paz porque él dijo, "Os daré un corazón nuevo." Quisieras aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Acéptalo. Yo te invito de todo corazón. Hoy es el día de buenas nuevas, hoy es el día de salvación. Cuántos quisieran, de los que me están escuchando y me están oyendo, cuántos de ustedes que, como el centurión, quieren declarar verdaderamente este es el Hijo de Dios, yo te invito en esta hora que lo aceptes, poniéndote de rodillas y clama al Señor, acéptalo con todo tu corazón. Oremos. Querido Padre, gracias porque sin duda alguna. Hay personas que están escuchando este mensaje y te están aceptando como su único y suficiente Salvador. Están cayendo de rodillas antes que venga un acontecimiento natural o sobrenatural y los destruya. Hoy reconocen como el centurión que Cristo es el Señor. Para honra y gloria tuya te ruego que los aceptes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ángeles, las 24 horas del día. Este es Sun TV Latino, un canal de Secrets on CEO. Hola queridos amigos y amigas, bienvenidos a un tema más de nuestra serie de estudios bíblicos: Luz para mi camino. La Biblia tiene secretos que nos ayudan a vivir, que nos ayudan mentalmente, físicamente, espiritualmente. Hoy vamos a hablar sobre la salud. Qué tema tan importante para todos nosotros. Vamos a orar juntos, vamos a pedir a Dios ayuda para comprender ese tema tan importante. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra en la cual nos das un camino maravilloso, el camino de Cristo, y nos das luz para seguir en ese camino. Ayúdanos a comprender el tema de hoy y ayúdanos a practicar esas verdades para poder ser saludables y vivir una vida que te honra a ti. Es lo que pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer nuestra primera pregunta y la respuesta. ¿Cómo debe el cristiano considerar su propia vida? Romanos capítulo 12 versos 1 y 2 dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, creemos en su sacrificio en la cruz, nosotros aceptamos ser un sacrificio también. No un sacrificio muerto. Dios no quiere que nosotros morramos. Dios no tiene placer ni en la muerte de las malas personas, dice, dice el libro de Ezequiel. Entonces, Dios quiere que seamos un sacrificio vivo. ¿Qué es eso de un sacrificio vivo? Pues un sacrificio vivo es que Estamos dando nuestra vida a Dios, estamos adorando a Dios con nuestro culto racional, con nuestra razón, con la inteligencia que Él nos ha dado. Eh, estamos viviendo no para nosotros mismos, pero sacrificamos nuestra voluntad a causa de la voluntad de Dios para con nosotros, que es mucho mejor que la nuestra. Le decimos a Dios, Señor, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, para adorarte, para vivir una vida de acuerdo con tu voluntad, para escuchar tu voz y para hacer lo que te agrada a ti. Y entonces Dios transforma nuestro entendi entendimiento, Dios transforma nuestra manera de pensar y de vivir para que por su gracia podamos tener una vida que refleja la luz, el brillo, el amor de la vida de Jesús. Y el siguiente texto dice en 1 Corintios 6, 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mira que la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por ti y por mí, no ha comprado solamente nuestra mente, nuestro carácter, nuestro espíritu, pero hasta este cuerpo, este cuerpo que un día va a ser deshecho, ese cuerpo que no puede heredar el reino de los cielos porque es corrompido, corrupto, mismo ese cuerpo es un don de la gracia de Dios. El hecho que podemos tener brazos, piernas, manos, los que tenemos por la gracia de Dios, el hecho que podemos respirar, tener un corazón, tener vida, y la vida pasa por nuestro cuerpo, pues esa es una dádiva de Dios, es un don de Dios. Y debemos cuidar muy bien de nuestro cuerpo porque fuimos comprados por un precio muy grande el cuerpo de Jesús. Seguimos con nuestra próxima pregunta. ¿Cuál es la vestimenta apropiada para los seguidores de Cristo? Pues 1 Pedro 3, 3 y 4 nos dice: Vuestro atavío no sea sé el externo, de peñados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, en el, corazon, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Que es de grande estima delante de Dios. Y también Jesús ha dicho, eh, leemos sus palabras de Mateo 6, versos 28-29, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón. Con toda su gloria, se vestió así como uno de ellos. La Biblia nos enseña a tener un cuidado saludable con la manera como nos vestimos. Jesús no desea que pasemos demasiado tiempo pensando en nuestra ropa, en las cosas externas. Si es necesario presentarse bien, somos hijos y e hijas de Dios. Pero gastar mucho dinero, estar muy preocupados con esas cosas exteriores, pues no es saludable. Sobre todo, deberíamos tener un cuidado muy grande para no vestirnos cosas que no son saludables. Hay cosas que las damas a veces vesten que no son saludables para los caballeros, porque hacen que los hombres miren al cuerpo de la mujer de una manera que no es saludable para sus pensamientos, para su relación con Dios y para su relación con su esposa, ¿verdad? Y también Dios decía que vistamos ropas que son confortables, que no nos apretan mucho y no seamos esclavos de la moda. Seguimos con nuestro estudio bíblico y dice así, nuestra próxima pregunta es, ¿cuál es el secreto? para obtener una buena salud mental. Pues Filipenses 4, verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. E dice también 2 Corintios 3:18 en la Reina Valera actualizada de 2015. Por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Querido, querida, para ser saludables en nuestra mente es necesario pensar en cosas puras, en cosas dignas. Si pasamos mucho tiempo contemplando cosas que no son buenas, nuestros pensamientos no van a ser buenos. Si una dama, por ejemplo, está en su casa y pasa mucho tiempo mirando novelas, en que se ve tanto divorcio, tanto adulterio, tantos maridos traicionando a sus esposas, si el marido tarda un poquito más en su trabajo, si ella está llena de esos pensamientos de traiciones, de adulterio y e, e de divorcios, si el marido tarda un poco, ¿qué va a pensar ella si está con su mente llena de esas cosas que no son positivas, que no son saludables? Tu mente no puede ser saludable si tú la alimentas con películas, con libros, con revistas, con cosas que tienen pensamientos o que te van a sugerir pensamientos impuros. Hay que tener un cuidado muy grande con eso. Pero la Biblia nos dice también que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen cuando contemplamos a Jesús. Cuando miramos a Jesús. Cuando él es aquel en quien pensamos, cuando pasamos tiempo a leer su palabra, a mirar cómo él trataba a las personas, cómo él era tan puro, también su pureza empieza a entrar en nuestra mente, en nuestra mente será saludable. ¿Sabes que el enemigo Satanás él desea deprimirnos, desea que estemos tristes, que estemos con pensamientos negativos? Porque Él sabe que una, miente, una mente que, es, que está deprimida, que está llena de cosas negativas, pues va a afectar la salud del cuerpo. Y así mente y cuerpo van a estar enfermos. El sabio Salomón ha advertido en Proverbios capítulo 17, verso 22, que un corazón alegre es buena medicina. Y pues la alegría verdadera solo puede venir de Dios y de andar de acuerdo con la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Padre que nos ha creado para honrarle a Él y hacer su voluntad. Seguimos con nuestro estudio bíblico. Uh, ¿Contra qué peligro advirtió el sabio Salomón mil años antes de Cristo? Proverbios capítulo 20, verso 1 de la nueva versión internacional dice. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Ese es un texto bien importante. Y vamos a leer otro también en Proverbios. Proverbios 23, verso 20. No te juntes con los que beben mucho vino, ni con los que se hartan de carne. Querido amigo, querida amiga, el tomar vino, el tomar bebidas alcohólicas, eso no es algo sabio de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es algo que va a quitarte tu dinero, o que está quitando tu dinero si tú estás en eso, y que va a quitarte la paz de tu corazón, quizás también la paz de tu familia. Puede decir, pero cómo puedo yo dejar el vino? Es como un vicio, es un hábito tan fuerte que está enraizado en mí, no lo puedo quitar, siempre voy a tomar. No, 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 amigo. La Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Cristo te va a dar la fuerza que tú necesitas para dejar esa mala costumbre de tomar vino si es el caso que lo estás tomando. Si estás bebiendo alcohol, pues sabe que de acuerdo con la palabra de Dios, el que bebe no es sabio, porque el alcohol nos hace daño a nuestro cuerpo, a nuestra mente, nos, nos impide de escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a los nervios de nuestro cerebro. Hay personas, muchas personas, infelizmente en nuestro mundo, que toman alcohol o que usan drogas, que hacen cosas que alteran su mente. Y cuando están bajo la influencia del alcohol o de las drogas o de otras sustancias o de otras cosas que pervierten su mente, hacen cosas que nunca las harían si no, no estuvieran bajo esas influencias. Querido, Satanás quiere ganar tu mente. Dios quiere salvar tu mente, salvar tu carácter, salvar tu cuerpo, salvar tu corazón, salvar tu vida, salvar tu familia. Pero Satanás quiere destruirte y eh, quizás está utilizando el vino. No lo permitas. Pídele a Dios, Señor, dame fuerza, dame fuerza, y eh, quita esa mala costumbre de mí. Pase yo lo que tenga de pasar, sufre lo que tenga de sufrir, yo quiero hacer tu voluntad. Cristo te ama, querido, querida. Cristo te está llamando a salir de todo lo que te hace daño a tu cuerpo y a tener una vida saludable para servir a Dios, para escuchar su voz, para hacer su voluntad y para tener un placer y una alegría mucho más grande. El sabio Salomón también habla de comer mucha carne. Hay personas que exageran muchísimo en carne y en otros alimentos. Si comemos demasiado, no podremos ser saludables. Si estás comiendo demasiado, pídele a Dios. La misma promesa de Filipenses 4:13 también se aplica a ti. Pídele a Dios, Señor mi Dios, yo estoy comiendo demasiado, eso me está dañando mi cuerpo, está dañando mi salud. Ayúdame a comerlo bastante a comer lo que necesito para ser saludable, no más ni menos. A comer una comida saludable creada por ti que pueda traer salud y alegría a mi cuerpo, a mi corazón. Seguimos con nuestro estudio bíblico. ¿Cuál es la dieta original dada por Dios al hombre? Génesis capítulo 1, verso 29 dice, y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Génesis 3, verso 18 nos dice también, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo querido amigo querida amiga la dieta original dada por dios al hombre en el edén pues eran cereales frutas y también oleaginosas las nueces y cosas semejantes como almendras y cosas así todo eso era lo que dios ha dado al hombre para comer frutas manzanas bananas y todas las frutas que te imagines. hay tanta fruta que se puede comer y cereales el arroz, el maíz, la avena, todo lo que es cereales, preparados de la manera más simple, con nueces, almendras, piñones, pistachos, las cosas saludables, plantadas, sembradas, las cosas simples de la naturaleza. El hombre era vegetariano cuando Dios lo ha creado. Esa es la dieta original y más saludable que Dios ha dado al hombre. Después del pecado, aún ahí en el principio de la humanidad, Dios ha dicho comerás las plantas del campo, es decir, plantas de hoja verde, como la espinaja o la lechuga, cosas de esas, porque las ensaladas son muy importantes para nosotros también. Comer muchas ensaladas, comer muchas frutas, muchos cereales, muchas nueces, comer mu muchas cosas saludables. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Cuando, nos dice la próxima pregunta, ¿cuándo se introdujo la carne en la alimentación humana? Génesis 9, verso 3, después del diluvio, Dios ha hablado a Noé, ha dicho, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os he dado. Todo. Sí, exactamente ahí cuando la tierra fue destruida, Dios ha permitido al hombre de comer carne y de comer pez. Pero es muy interesante mirar que aún ahí, cuando aún no existían judíos, ya había leyes que diferenciaban unos animales de los otros, animales limpios de animales que no eran limpios, animales puros y animales impuros. Mira lo que ha dicho Dios a Noé antes de entrar en el arca, antes del diluvio, Génesis 7, 1 al 3. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, de todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos siete parejas, macho y hembra, para conservar vida viva la especie sobre la faz de la tierra. Mire que cuando Dios ha introducido la alimentación carnea en la, en la humanidad, les ha permitido a los hombres y mujeres en ese mundo comer carne y comer pez, Dios ha hecho una distinción entre animales limpios y animales que no son limpios. ¿Será que podemos saber? ¿Cuáles son los animales limpios y los animales que no son limpios de acuerdo con la palabra, palabra de Dios? Pues Levítico 11 y Deuteronomio 14 nos dan listas claramente, ahí expresado, está expresado lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Vamos a nuestra, a nuestra próxima pregunta que va a enfocarse exactamente en eso. ¿Cuáles son los cuidados a tener? Cuando consumimos productos de origen animal? Levítico 11, versos 3 al 8 dice: De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían y que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello. Porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. No se puede comer camello. También el conejo, a oh, muchas personas comen conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas pero no romía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis. Eso está en Levítico 11, 3 al 8. También el verso 9 y 10 nos dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de tosa, toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Pues Dios es muy claro. Y ahí está una lista, si tú lees Levítico 11, Deuteronomio 14, Puedes tener hasta más detalles sobre las aves del cielo y todo lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Básicamente, los animales terrestres podemos comer los que, las personas que comen carne, yo no como, pero las personas que comen carne pueden comer los animales que romían y que te, te, tienen las pezuñas hendidas en dos. Y si la, el animal tiene pezuñas hendidas en dos, y si el animal rumía, sí se puede comer, como las vacas, como las ovejas y muchos otros animales, ¿verdad? Pero si el animal no tiene las pezuñas hendidas, como el caballo no tiene pezuña hendida, no se puede comer, aunque rumíe. Tiene que tener esas dos condiciones. Dios es muy claro. Dios siempre quiere que nosotros podamos comprender las cosas muy claramente. Los animales terrestres tienen de tener pezuñas hendidas y tienen de rumiar. Los animales que están en el mar o en las aguas de, de los ríos, se pueden comer los peces que tienen aletas y escamas. Tienen de tener las dos, aletas y escamas. Si no tienen las dos, entonces los debemos considerar inmundos el marisco no tiene aletas y escamas verdad querido amigo yo sé que no es fácil si estás acostumbrado a comer esas cosas no es fácil dejarlo pero jesús ha dejado el cielo por amor a ti querido qué es será que se puede comparar el marisco y el cielo se puede comparar, ¿verdad? Hay alegrías y placeres y comidas en el cielo que están mucho más allá de lo que podemos imaginar. Si Cristo te está diciendo, eso de acuerdo con mi palabra no es sano para ti, hay que dejar de comerlo. Hay personas que citan algunos textos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y dicen, oh, no, 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 no. Dios ahora nos permite comer todo desde que Jesús vino y murió por nosotros. Pero Jesús vino no a morir por los animales. Jesús vino a morir por ti y por mí, que somos seres humanos, que hemos pecado. Y Jesús quiere que nos arrepintamos, que, volvemos a los caminos de, que volvamos a los caminos de Dios. La muerte de Jesús no cambió los animales. Además, mientras el tiempo va pasando, cada vez más los animales están enfermos y cuanto más comemos animales, más enfermedades comemos que están en los animales. El apóstol Pablo estaba hablando de carnes sacrificadas a los ídolos. Los ídolos no eran nada y si las personas tenían problemas de conciencia, entonces mejor no, com no comiesen. Pero los que no tenían problemas de conciencia, entonces estaban libres para comer. Eso está muy claro. Hay que leer bien el Nuevo Testamento. Pero Dios nunca ha dicho que los animales impuros y los animales puros, que esa distinción dejó de existir. Dios nunca lo ha dicho. Esa distinción siempre ha existido desde que Dios le permitió al hombre comer carne y comer pez. Dios le ha dicho exactamente lo que podía comer, lo que no podía comer. Querido amigo, Dios quiere que tú seas saludable. Y vamos a nuestra última pregunta de hoy. ¿Qué hizo Jesús cuando le ofrecieran una bebida con alcohol para beber? Pues Mateo 27, versos 33 y 34, en la nueva versión internacional nos dice, llegaran a un lugar llamado gólgota que significa lugar de la calavera. Ahí le dieran a Jesús vino mezclado con hiel. Pero después de probarlo, se negó a beberlo. Mira, Jesús estaba a punto de hacer el sacrificio más grande que alguna vez fue hecho en la historia de la humanidad y en la historia del universo. Jesús estaba a punto de sentir el dolor más profundo que alguna vez un corazón tuvo de sentir. La separación de su padre. Jesús era un ser humano, pero como Dios, Él siempre había estado bien unido a su padre. Pero por tu pecado y por mi pecado, Jesús ha sentido la separación del padre. El odio que el padre tiene contra el pecado. Y Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados. Y aún así, sufriendo ese dolor, Jesús no quiso beber nada que viniera a entorpecer su mente, nada que viniera a hacer que sus facultades pudiesen ser reducidas. Jesús quería ter, tener su mente clara, limpia, fuerte, para escuchar a Dios, para estar cerca de Dios tanto cuanto posible, para hacer la voluntad de Dios racionalmente. Querido amigo, Jesús sufrió tanto por ti y por mí. Querida amiga, Jesús ha dejado tanto por ti y por mí. Si, has, si estás haciendo algo que te hace daño, pídele ayuda a Dios. Él va a estar ahí contigo, va a darte fuerzas, porque Él quiere que tú seas saludable. Cuando yo era bien chiquito, bien niño, siempre estaba muy enfermo. Pero he crecido y he buscado hacer la voluntad de Dios en mi vida, en mi salud, y hoy tengo muchísima salud. Más que muchas personas más jóvenes do que yo. Y alabo a Dios por mostrarme la luz para mi camino. Y ahora tú ya lo sabes, espero que practiques. Dios te bendiga. rechazada por seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así también dice la escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Primera de Pedro, 2, al 6. Llevando el mensaje de los Tres Ángeles las 24 horas del día. Este es Son TV Latino, un canal de Secrets on SEO. No hay nada más frustrante que esperar durante horas en una fila en el aeropuerto para enterarte finalmente de que tu vuelo ha sido cancelado y que tendrás que pasar el resto de la noche en la sala de embarque. Si te sucedió alguna vez, sabrás que los aeropuertos no fueron diseñados como espacios de lujo y comodidad. Son concurridos, ruidosos. La comida suele ser demasiado cara y, para colmo, a veces hasta asquerosa, ¿verdad? Y si los sillones de la sala de espera no tienen apoyabrazos, pueden convertirse en una cama terrible. A nadie le gusta quedar varado en un aeropuerto durante la noche. Pero hoy consideraremos el caso de un hombre que quedó varado en el aeropuerto en 1988. En realidad tuvo que esperar su vuelo por 18 años. Mantente en sintonía. Lo llaman Sir Alfred. Ha estado en la sala de embarque del aeropuerto por más de 18 años. Su verdadero nombre es Meran Karimi Nasseri. Nació en Irán en 1945. En 1974, el señor Nasseri dejó su país natal para ir a estudiar a Inglaterra. Su padre murió cuando él estaba estudiando allí. Como consecuencia, se terminó su fuente de financiación y se vio obligado a regresar a Irán en 1977. Ahora bien, 1977. Fue una época turbulenta en ese país y tristemente el joven señor Naseri decidió tomar parte de las protestas contra el Shah de Irán. Y eso le valió la ira del gobierno que finalmente lo expulsó de su país sin proporcionarle el pasaporte. Así se le generó un problema. ¿Qué haces cuando no tienes lugar donde vivir? ¿Cuando no tienes documentos ni lugar donde ir? Es un problema que muchas personas han tenido que enfrentar alguna vez. Y es un problema que debería interesarnos a los cristianos, porque la Biblia enseña que estamos ante una situación similar. Este mundo nos dice, no es nuestro hogar verdadero, no es nuestro hogar eterno. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este lugar. Por ejemplo, Jesús dijo a sus discípulos lo que está en San Juan 17, 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y San Pablo... Dijo en los Filipenses capítulo 3 versículo 20, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristiano enfrenta un problema muy interesante. Vivimos en este mundo pecador, pero nuestra ciudadanía no está aquí. Y Pablo escribió acerca de esto en su carta a los Efesios, donde dice en el capítulo 2 versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es una descripción de personas que todavía están en buenas relaciones con el mundo. Aún no han, sido, no han conocido a Cristo. Sus nombres no están en los libros del cielo. No tienen el pasaporte celestial. Son extranjeros para la comunidad de Israel que es la nación del pueblo de Dios. Pero cuando conoces a Jesucristo, algo cambia. En el instante en que tú le entregas la vida a Él, en el momento en que protestas contra el gobierno del Padre de Mentiras, eres deportado. El mundo no te quiere. El diablo revoca tu ciudadanía de este reino. Y aunque continúes aquí, ya no perteneces a este lugar. Pero eso no significa que no tenga ciudadanía en algún lugar. Pablo continuó diciendo en su carta, Efesios 2:13, Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y el versículo 19, el apóstol dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando te haces cristiano, cambias de ciudadanía. No puedes ser ciudadano del mundo y del cielo a la misma vez, no, no puedes. A muchas personas les gustaría que así fuera, pero es imposible. La opinión popular nos dice que hay muchos caminos para llegar al cielo, pero eso tampoco es cierto. Puedes tener la ciudadanía en un único país. Hace miles de años el profeta Elías hizo un llamado a los israelitas para que tomaran una decisión. O servían a Jehová o servían al Dios Cananeo Baal. O eran súbditos del Reino de Dios o eran ciudadanos de este mundo. Y encontramos el desafío que les lanzó Elías en, la primer, en el libro primero de Reyes, donde la Biblia nos dice en el capítulo 18, versículo 21, lo siguiente. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Tienes que tomar una decisión. El apóstol Santiago dice que no puedes tener la mente dividida porque serás inestable. Jesús dice en Mateo capítulo 6 que no se puede servir a dos señores. Tienes que tomar una decisión. O eres ciudadano del reino de los cielos o eres ciudadano del mundo. Y estas son tus únicas dos opciones. El problema llega después de que eliges a Jesucristo y pierdes tu ciudadanía mundana, porque aunque has pasado a ser ciudadano del reino de los cielos, continúas viviendo en este mundo. No puedes ir todavía a tu hogar. En efecto, has pasado a ser lo que solían llamar un PD, una persona deportada. ¿Qué puedes hacer entonces? Bien, el Señor Nasseri decidió aventurarse por Europa, buscando un lugar al que pudiera llamar su hogar anduvo saltando de país en país, de capital en capital, presentando su solicitud para obtener el estatus de refugiado, pero nadie se lo otorgó. Finalmente, en 1981, cuatro años más tarde, el gobierno de Bélgica le otorgó ese estatus y pudo establecerse allí. Y en ese punto, debería haber vivido feliz para siempre, si no fuera por un pequeño problema. Aparentemente, varios años más tarde, en 1988, decidió hacer un viaje a Inglaterra porque creía que tenía algún derecho a la ciudadanía británica. Y en su viaje a Londres pasó por la estación de trenes de París, donde un ladrón le robó el portafolio. Además de su dinero, perdió los papeles que demostraban su estatus de refugiado en Bélgica. Decidió abordar el avión igualmente, pero cuando las autoridades del aeropuerto de Heathrow en Londres descubrieron que no tenía pasaporte, lo enviaron de regreso a Francia. Y cuando llegó a París, las autoridades francesas lo arrestaron de inmediato por ingresar ilegalmente. Pero como no tenía forma de probar su ciudadanía, tampoco sabían a dónde deportarlo. Así que allí se encontraba, en el aeropuerto Charles de Gaulle, en Francia, en la Terminal 1, y todavía allí permaneció en ese lugar por muchos, muchos años. Un abogado especialista en derechos humanos de París escuchó del caso del señor Nasseri y, y tomó su caso. Y en 1992, cuatro años más tarde, las cortes francesas finalmente determinaron que el señor Nasseri era un refugiado y no podían deportarlo. Pero eso no bastaba para que lo dejaran salir del aeropuerto. Las cortes se vieron obligadas a conceder que era un refugiado pero no podían obligar a las autoridades para que le permitieran abandonar el aeropuerto y vivir en Francia. Por lo tanto, el señor, eh, el abogado del señor Nasseri, se dirigió al gobierno belga para tratar de conseguir una copia de su documentación, pero no lo logró. A menos que venga a recogerlo en persona, ¿cómo sabremos que los documentos son para él? argumentaron. Como el gobierno francés no quería darle una visa de tránsito, no había forma de que pudiera regresar a Bélgica para retirar sus papeles. Y para empeorar las cosas, Bélgica se dio vuelta y le impidió regresar bajo toda circunstancia. Estuvo inmovilizado hasta 1995, siete años después de haber quedado varado en el aeropuerto. Entonces el gobierno belga volvió a cambiar de opinión y finalmente le informó que le permitiría regresar a su hogar y obtener su documentación siempre que aceptara vivir bajo la supervisión permanente de un asistente social. Pero ese fue el momento cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes, porque después de luchar durante años para poder salir del aeropuerto, cuando la oportunidad finalmente se le presentó, se negó a irse. Sencillamente no quería irse del aeropuerto. Le dijo a las autoridades que quería... Seguir adelante con sus planes de ir a Gran Bretaña. Pero no tenía ningún ofrecimiento para poder entrar en ese país. Así que se quedó en el aeropuerto de París. Estuvo en ese lugar por 18 años. Déjame hacerte una pregunta. ¿Será que la iglesia cristiana ha estado tanto tiempo en el salón de embarque que ya no quiere ir a ninguna parte? ¿Nos hemos acostumbrado tanto a vivir aquí que hemos perdido el sentido de nuestra misión? y se está haciendo difícil distinguir a un cristiano del resto de la multitud. A veces me pregunto si al pasar por el aeropuerto de París, habría alguien podido distinguir al señor Nasser y del resto de la gente. Se mantenía limpio y aseado igual que cualquier otro viajero, porque durante la noche dormía en alguno de los bancos, vivía con los tickets para alimentos que le regalaban los empleados del aeropuerto y se mantenía aseado con los kits de viaje gratuitos. No tenía el aspecto de un indigente, estaba limpio, presentable y era cortés. Se pasaba el día escribiendo en su diario y leyendo los libros y las revistas que otras personas dejaban tirados. Y por las noches esperaba hasta que las tiendas cerraran y el aeropuerto quedara en silencio para ir al baño y asearse para pasar la noche. Esa fue su rutina por más de 18 años. El personal del aeropuerto lo llamaba Sir Alfred. Porque de vez en cuando seguía hablando de ir a Inglaterra. Pero todos sabían que nunca iría. Había estado en la sala de embarque por tanto tiempo que éste había sido, se había convertido en su hogar. De tanto en tanto iba hasta las puertas de entrada para tomar un poco de aire fresco, mientras los pasajeros entraban y salían, aunque nunca ponía el pie afuera. Pero de alguna manera, después de tantos años, la chispa. Que lo hizo emprender el viaje, se apagó. Estuvo esperando por tanto tiempo que eventualmente bajó los brazos. Sabes que a veces cuando miro al mundo cristiano en su conjunto, me da la impresión de que muchos han bajado los brazos. En primer lugar, se olvidaron a dónde iban y han perdido todo interés por llegar allí. Ha comenzado a sentir que la sala de esperas es su verdadero hogar. Hace algún tiempo estaba en una ciudad canadiense realizando una escuela, una, una encuesta puerta por puerta y pude comprobar que mucha gente que dice que va a la iglesia regularmente también dice que no cree en Jesús y no cree que Jesús va a re regresar literalmente. Hay cristianos que me han preguntado: ¿Realmente crees que Jesús va a volver? Sabes algo, yo apostaría mi vida porque Jesús hizo una promesa muy definida, y está en San Juan 14, del 1 al 3. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no tenía ninguna duda al respecto. Fue a preparar un lugar para nosotros. Y a partir de ese momento, este mundo se convirtió en una sala de embarque. Podemos estar todavía aquí, pero este no es nuestro hogar. ¿Por qué será que tantos cristianos se han convertido a la segunda venida en una pieza de mitología cristiana? ¿Por qué será que consideran este mundo tal como es como su hogar definitivo? Algunos explican la segunda venida diciendo que era una expresión del deseo de los discípulos y otros tratan de explicarla diciendo que es figurativa o simbólica. Pero, amigos, el lenguaje de, de, del Nuevo Testamento habla de una segunda venida en términos literales y muy definidos. Jesús dijo, Jesús dijo: Vendré otra vez. Y Juan escribió: Todo ojo le verá. Y no se equivocó. El gran evangelista Dwight Moody estimó que la Biblia se refiere a la segunda venida más de 2.500 veces, convirtiéndolo en uno de los temas más abordados en toda la Biblia. ¿Por qué habría de dudar el mundo cristiano de que Jesús vendrá otra vez? ¿Será que los discípulos estaban equivocados? ¿Se tratará de una pieza de ficción cristiana? ¿O será que el mundo cristiano ha comenzado a pensar que la sala de embarque es nuestro hogar? Amados, hace casi dos mil años se le mostró al apóstol Pedro que buena parte de la iglesia cristiana abandonaría la idea de la segunda venida literal. Es por eso que Pedro escribió lo que está en la segunda carta, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán voladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. En otras palabras, antes de que Jesús venga, la idea de su venida va a ser ridiculizada. ¿Por qué vamos a creer en la segunda venida? Dice la gente. Porque el mundo continúa día tras día, año tras año, siglo tras siglo, y no se advierte ningún cambio. Se ha dicho por siglos que Jesús vendrá y, y nunca lo hace. Así que, ¿por qué hacer tanto lío con esto? Es triste, amados, pero en la actualidad son muchos los cristianos aún que no se interesan en ella. Puedes asistir a las iglesias por años y nunca oirás que se hable de la Segunda Venida, cuando la esperanza más sublime, el tema que permea toda la Biblia. Soy el primero en admitir que parte del daño ha sido causado por los que fijan fechas y los sensacionalistas, pero lo que me resulta totalmente irónico es que cuando la iglesia cristiana en su conjunto comienza a menospreciar o a descuidar a hablar de la Segunda Venida, está confirmando que Jesús está a las puertas. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Noé construía el arca la gente se reía, ¿para qué necesitas un barco, Noé? Nunca va a llover. Has estado diciendo lo mismo por 120 años y nunca pasó nada. Pero sabes algo, esas mismas personas dejaron de reír cuando se encontraron repentinamente chapoteando en el agua. 120 años puede parecernos un periodo muy largo, pero en la escala divina es apenas un instante. Hubiera podido enviar el diluvio mucho antes, pero no quería darse por vencido con la raza humana hasta que agotara todas las posibilidades para llamar su atención. Si la segunda venida aún no ha ocurrido es solo porque Dios está deteniéndola con la esperanza de que, aunque sea una persona más, pueda solicitar su ciudadanía celestial. Porque esto es lo que dice San Pedro, unos pocos versículos más adelante, según de Pedro 3.9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por, tan, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El corazón de Dios anhela ver a todos sus hijos llegando con seguridad al hogar, y mientras que el cielo espera, sobre la hora, Apenas un poco más. Resulta que el mundo se burla de la idea de que Dios está viniendo. La verdad es que Dios ha demorado el viaje porque hay algunos pasajeros que todavía no han llegado al aeropuerto. Es más, algunos ni siquiera han sacado el pasaje. Pero como es el único vuelo, Dios está dispuesto a esperar. Sabe que el que no embarque ahora no lo podrá hacer nunca más. No hay tal cosa como una segunda oportunidad después de un rato secreto, no. La segunda venida es final, llegó y se acabó el día de oportunidad, se fue el vuelo. Este es el último viaje, amados. Y luego la aerolínea cerrará sus puertas y qué tragedia será si tú no estás a bordo. Pero mientras esperamos, debemos ayudar a otras personas para que puedan hacer los arreglos para el vuelo y puedan acompañarnos. Ocúpate hasta que venga, dijo Jesús en el Evangelio de San Lucas. Y en San Mateo capítulo 28. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id, dice Jesús, y que la gente lo sepa. Amados, el cielo está ansioso porque los cristianos den el último llamado para subir a bordo. Pero en vez de hacer eso, algunos hemos convertido eh, a la sala de embarque en nuestro hogar permanente y ni siquiera podemos recordar que no deberíamos estar aquí. Nos hemos olvidado. Nos pasamos el tiempo peleando por temas menores de teología y discutimos sobre quién debería estar a cargo de qué cosa en la iglesia y perdemos el tiempo mientras el mundo se consume en llamas. Nos dedicamos a satisfacer nuestras propias necesidades mientras millones están preparando para perder el último vuelo. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Será que hemos estado sentados en la sala de embarque por tanto tiempo que nos hemos olvidado de dónde venimos y a dónde estábamos yendo? Hay una ciudad en Brasil donde se celebra el 4 de julio, ¿sabes? Es interesante. Y Brasil no es Estados Unidos. Y lo celebran porque aunque han trabajado y vivido en Brasil por casi 150 años, los habitantes son norteamericanos. la ciudad se llama justamente americana y está ya en el centro norte de brasil. todos los años, el 4 de julio, cientos de brasileros acuden a un solitario cementerio rodeado por campos de caña de azúcar para celebrar su herencia norteamericana. ahora por qué están allí? Porque después de la Guerra Civil norteamericana, unos 20.000 sureños decidieron que no querían vivir bajo el yugo yanqui y aceptaron la invitación del emperador Pedro II de emigrar a Brasil. Han estado viviendo allí desde entonces y los locales los llaman confederados. Y su fiesta del 4 de julio es completa con pollo frito, pan de maíz, bizcochos, manzanas, acarameladas, etc. Hay música de banjo, vaporosas. Eh, eh, vestidos de esos uh, uh, sureños, chistes acerca de los yanquis, y aunque los asistentes hablan el portugués perfectamente, tienen apellidos como Jones, Smith, y por casi 150 años los confederado, confederados han tratado de mantener viva la memoria de su origen. Pero hoy se dan cuenta de que cada vez es más difícil. Las nuevas generaciones no hablan ni una palabra de inglés. Y no conocen mucho de la historia de los Estados Unidos. No saben nada de la guerra civil norteamericana. Y jamás escucharon hablar de un Robert Lee. Y cada vez son menos los que asisten a las celebraciones. ¿Por qué? Porque poco a poco se están olvidando de dónde vienen. Si les preguntas a los confederados más viejos, algunos de los cuales todavía hablan inglés con acento sureño, te dirán que están preocupados. No quieren que sus hijos olviden de dónde provienen. Tampoco Dios quiere que sus hijos se olviden de su procedencia. Porque si te olvidas de dónde vienes, perderás de vista el lugar al que te diriges. Te olvidarás de que eres un hijo de Dios. Te olvidarás el idioma y la música del cielo. Te olvidarás de que un día Dios va a llevar a sus hijos de regreso al hogar. Pedro dijo que en los últimos días las personas se burlarían de la idea de que Jesús regresaría. Yo creo que. ¿Podemos decir con certeza que el tiempo llegó? ¿Hemos comenzado a pensar que la sala de espera es nuestro hogar y podríamos no estar preparados para partir cuando llegue el momento? Es posible que parte del problema sea que nos hemos olvidado de dónde venimos. Ahora, es interesante que inmediatamente después de escribir a los que se burlarían de la segunda venida, Pedro dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahora, ¿qué quiere decir San Pedro acá? Dice que las mismas personas que se ríen de la segunda venida ignoran voluntariamente el hecho de que Dios literalmente creó el mundo en el que vivimos. Parecería haber un vínculo directo entre los que se burlan de la creación y los que lo hacen. Con la segunda venida. Ahora, si minamos la fe en el milagroso registro de cómo llegamos hasta aquí, en primer lugar, será natural que no creamos que Dios va a volver un día para restaurar todas las cosas. Y si pierdes la noción de tus orígenes, es difícil saber cuál es nuestra verdadera ciudadanía. ¿Qué pasaría si, una vez por semana, tal como Dios lo ha pedido, descansáramos? y dedicáramos el tiempo para recordar de dónde venimos. Creo que muchos más seríamos conscientes de que no podemos vivir en el aeropuerto para siempre. Nos daríamos cuenta de que este mundo ha sido marcado por el pecado y anhelaríamos el día del regreso de nuestro Dios. Abrigaríamos la idea de caminar nuevamente en el jardín al lado, lado a lado con Jesús. ¿Recordaríamos que tenemos una sola chance de subir al avión o perderemos el viaje para siempre? Es posible que el problema sea que nuestro atareado en este mundo tan atareado no eh, nos hacemos, nos hacemos tiempo para, mejor dicho, nos hacemos tiempo para todo menos para el estudio serio de la Biblia y la oración. Temo que nos hemos acostumbrado a vivir con los tickets de alimentos en vez de alimentarnos con la palabra de Dios. Puede ser que nos hayamos vuelto ignorantes de un Dios que aún está preparando el vuelo para nosotros, si tan solo lo aceptamos. Permíteme que te haga una pregunta para finalizar. ¿Has estado sentado en la sala de embarque por tanto tiempo que comenzaste a pensar que es tu hogar? ¿Sabes que Dios nos promete que este viejo mundo afectado por el pecado no será nuestro hogar final? Él ha planeado algo mucho mejor. Y quiere que tengamos presente que volverá para restaurar todas las cosas y para entregarnos un hogar donde vivir como ciudadanos de su reino. Ese es tu destino. Ese es mi destino. Oremos juntos. Padre, debemos admitir que a veces nos sentimos tan cómodos que nos olvidamos que estamos en este mundo pero que no somos de él. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y más que nada, en este mundo queremos ver a Jesús cara a cara. Queremos verlo venir. Y hemos tomado conciencia de que es más tarde que nunca. Estamos a las puertas del regreso de Jesús. Y por la gracia de Dios no estaremos entre los burladores. Creemos en Jesús y en su consejo de poner todas nuestras esperanzas en su regreso. Y estamos decididos a tener parte en este último llamado del Calvario a un mundo que perece. Ven pronto, Señor Jesús, porque te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. ¿Verdad que casi nunca estamos preparados para las desgracias? En muchas ocasiones, los problemas aparecen de manera repentina y lo que era una vida normal de pronto se convierte en un caos. Hay personas que de pronto pierden el control de sus músculos porque una enfermedad exótica ha degradado su sistema nervioso. Un tumor maligno crece aquí, un nuevo virus mortal ataca en algún otro lugar y de pronto, un ser amado se está consumiendo. ¿Cuál es la diferencia que la fe puede hacer en nuestras vidas? La fe es lo que nos abre las puertas del mundo sin importar cuál sea el paisaje. La fe es lo que nos capacita para aceptar la voz de Dios sin importar lo que escuchemos. Es el único sendero seguro hacia la felicidad humana. Es la ruta más directa hacia la satisfacción. Es el mejor camino de vida. Bien amigo y amigas, todo el tiempo que tenemos por hoy ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org y allí podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos y otros materiales que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, la Biblia dice en Daniel capítulo 1, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Daniel era un cautivo judío en Babilonia, cerca del año 605 antes de Cristo. Los oficiales babilónicos querían que Daniel y sus compañeros aceptaran los caminos de Babilonia pero Daniel ha rechazado comer esa comida y beber el vino de Babilonia. También en el libro de Apocalipsis nos habla de Babilonia, la grande madre de las rameras, un sistema religioso y político que va a engañar toda la tierra en los últimos días. La Biblia dice que muchas personas van a beber el vino de sus falsas doctrinas. Querido amigo, no te dejes. Engañar, lee tu Biblia, estudia tu Biblia y hace lo que ella enseña. Permite que la Biblia te lleve para Dios y que Dios te lleve para los brazos de Jesús, tu Salvador. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos de nosotros no estamos ansiosos por recibir buenas noticias? Tal vez ese apreciado y codiciado bono de fin de año o un aumento de sueldo. ¿O qué de aquellas personas que de pronto tienen alguna enfermedad terminal y anhelan, añoran en su corazón recibir noticias del doctor diciendo que ahora están completamente sanos? Sí, más de uno de nosotros hemos estado más que contentos cada vez que recibimos buenas noticias. Leamos una historia que también hay un lugar y un pueblo que recibió buenas noticias. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículo 24, y nos dice, después de esto aconteció que Bendad, rey de Siria, reunió a todo su ejército, subió y sitió a Samaria. A consecuencia de aquel sitio hubo una gran hambruna en Samaria. Tan duro era que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Imaginémonos por un momento lo que está pasando a este pueblo: un lugar que es completamente cercado, donde no hay manera de salir. No hay manera de que ingrese el comercio o se extienda hacia afuera el comercio y la gente empieza a sufrir las consecuencias de este sitiado. Por lo tanto, la hambruna no se hizo esperar y gente empieza a morir por causa del hambre. Llegando así a las personas al punto de consumir alimentos que era para ellos considerados como algo inmundo. Por ejemplo, el consumo de la cabeza de un asno, algo que para ellos no era aceptable, sin embargo en estos momentos lo tenían que hacer con tal de sobrevivir. Pero no solamente eso. El versículo 26 del mismo capítulo 6 de Segunda de Reyes nos dice lo siguiente. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo, salva rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? del granero o del lagar, y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Comimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Definitivamente vemos aquí a un rey indignado, un rey que estaba horrorizado por las palabras que acababa de escuchar de parte de esta mujer, consternado a tal punto de llevarlo a rasgar sus vestidos. Pero hay algo más que ocurrió aquí, y es que este rey adoptó una actitud que muchos de nosotros adoptamos cuando estamos pasando por momentos difíciles. El versículo 31 nos dice, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Este rey estaba tan enojado con el profeta de Dios, Eliseo, tanto así que quería mandarlo a matar. Dice aquí que quería su cabeza. Muchas de las veces nosotros tomamos esa misma actitud. Llegamos a con, concertarnos tanto por lo que nos está pasando que queremos tomar represalias en contra de Dios. Y optamos muchas de las veces por alejarnos de Él, como si eso de alguna forma pudiera traer alivio a nuestra situación y en realidad no, es todo lo contrario, ¿verdad? Este jerarca estaba mostrando una actitud de desconfianza para con Dios y era como si él estuviera pensando que Dios se había olvidado de su pueblo y no es así. ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros cuando pasamos por esos, mom esos momentos de dificultad? A veces no son los mejores, no son las mejores actitudes que tomamos, ¿verdad? En el libro de Juan, el capítulo 16, el versículo 33 nos dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí podemos claramente ver que ya tenemos una advertencia verdad la advertencia de que mientras estemos aquí en este mundo vamos a pasar por momentos difíciles tendremos que sufrir aflicción pero la parte que más me gusta es que debemos de confiar confiad porque ya dios ha vencido al mundo esta historia tuvo un final feliz y quisiera que leamos en el capítulo 7 de Segunda de Reyes, el versículo 9. Veamos qué nos dice. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva. Y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. ¿Saben? Para el profeta Eliseo fue conocido la sentencia de muerte que había declarado el rey. El rey había mandado personas para que tomaran en sus manos la vida de este profeta. Sin embargo, al conocer lo que estaba por venir, el profeta Eliseo dijo lo siguiente en el capítulo 7, versículo 1. Oíd la palabra de Jehová. Así dice Jehová. Mañana a estas horas valdrá un ciclo de sea de flor de harina y un ciclo de dos seas de cebada a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo, si Jehová abriera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo, tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello. Aquí el profeta Eliseo estaba dando aviso que esta calamidad llegaría a su fin, que el pueblo dejaría de padecer esa hambruna que estaba cobrando vidas de cada una de estas personas. Pero hay algo más, como habíamos leído en el versículo 9, aquí un grupo de hombres, específicamente cuatro, cuatro hombres que nos dice aquí, que se atrevieron a ir al campamento de los sirios. Estos hombres eran cuatro leprosos y ellos se dijeron, bueno, levantémonos al campamento de los sirios, de todas maneras nuestra vida está sentenciada. O moriremos de hambruna o moriremos intentando entrar en el campamento enemigo. Así que decidieron tomar el riesgo el versículo 6 del capítulo 7 de segunda de reyes nos dice jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyera un estruendo de carros un ruido de caballos y el estrépito de un gran ejército por lo que se dijeron unos a otros el rey de israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacarnos. De manera que hubo una confusión. Este pueblo que escuchó este estruendo, estos caballos viniendo acercándose a ellos, ellos enseguida pensaron, bueno, el rey de Israel se ha levantado contra nosotros y vamos a morir. Así que en medio de toda esa confusión, estos sirios decidieron levantarse del campamento poco pudieron tomar consigo más que tratar de buscar, salvar sus vidas y dejaron todo detrás. Estando ya allí, estos cuatro leprosos encontraron un campamento vacío y lleno de objetos que ellos tomaron para sí mismos porque saquearon y hurtaron lo más que podían para sí mismos hasta que concluyeron que llevarían las buenas noticias a este rey. Recordamos al rey que anteriormente estaba enojado con Dios, estaba enojado con el profeta de Dios, culpándolo por todo lo que estaba pasando, desconfiando que Dios tenía el control de esta situación. Sin embargo, estos cuatro leprosos que decidieron dejar de lado su egoísmo y llevar las buenas nuevas, las buenas noticias que este rey tanto anhelaba, ahora se encontraba escuchando de palabras de los cuatro leprosos estas magníficas noticias, que ya el pueblo sirio se había marchado y había dejado detrás todas sus pertenencias. El capítulo 7 nos dice, mañana a estas horas valdrá un ciclo de cela. La flor de harina y un ciclo de dos seas de cebada a la puerta de Samaria. Dios estaba cumpliendo su palabra, y es que cuando creemos en Él y nos dejamos guiar en todo camino, eso se vuelve seguro. No cabe duda que las palabras de aquel profeta se habían hecho una realidad. Ya en el capítulo 7 vemos el cumplimiento de aquello que había dicho anteriormente Eliseo de que esa harina tendría el valor más mínimo accesible para que la gente pudiera comprar y así proveer para sus necesidades. Hoy quiero concentrarme en la actitud que a veces nosotros tomamos. Aquella actitud que muchas de las veces quiere alejar a Dios por causa de las situaciones que estamos atravesando. En el libro de Números, el capítulo 23, versículo 19, nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Sí, Dios no es un hombre como nosotros. Nosotros podemos hacer muchas promesas. Podemos llenar nuestras bocas diciendo lo que haremos y jactarnos de que vamos a cumplir nuestra palabra. Sin embargo, fallamos. Dios no miente. Dios cumple lo que promete y ya aquí había enviado a su profeta a decir que venía que venía ese tiempo donde este pueblo dejaría de pasar ese momento tan difícil por el cual se encontraba. Por eso nos dice aquí una vez más en el libro de Números capítulo 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso no lo dice y lo hace? ¿Acaso no promete y cumple? Quiero invitarte en esta oportunidad a que confíes en las promesas de Dios. Yo no sé si en estos momentos te encuentras sufriendo en una hambruna espiritual. ¿Acaso te encuentras sufriendo esas turbulencias que de pronto no te permiten ver claramente lo que Dios tiene para ti? Has caído de pronto tan bajo que estás sin poder ni siquiera levantar tus ojos al cielo porque estás tan sofocado de todo lo que está pasando en tu vida, que prefieres dejar de lado todo lo que tiene que ver con Dios. Si esa es tu situación, déjame decirte que Dios tiene todo bajo control. Ábrele las puertas de tu corazón, pídele que aumente tu fe, para que cada vez que te sientas atribulado y te sientas desanimado, el Señor renueve tus fuerzas. Y así como lo dice la Biblia, te dé alas como las águilas, te sientas renovado y decidas seguir adelante por el camino que Dios quiere que vayas. Que Dios te bendiga siempre. Durante estas semanas pasadas hemos preparado una variedad interesante de panes saludables. Hoy queremos mostrarles el plan completo para una vida saludable en 8 pasos importantes. Tome 8 a 10 vasos de agua diario y probablemente su cuerpo se lo agradecerá. El cuerpo humano está compuesto por 68% a un 70% de agua. No beba agua con las comidas porque disminuye las funciones de las glándulas salivales. Úsela también externamente porque el cuerpo elimina continuamente impurezas por medio de la piel cuyos millones de poros se tapan pronto por la acumulación de suciedades. Tome hoy la decisión de tomar baños frecuentes. Hay ejercicios que se pueden hacer dentro de la casa, que le ayudarán a fortalecer todos los órganos, como el hígado, riñones, pulmones y da energía al sistema nervioso. Fortalece y da fuerza a todos los músculos y los miembros del cuerpo humano. Caminar es ideal para comenzar a hacer ejercicio. Es lo más adecuado para el cuerpo. Lleva la sangre a la superficie y activa la circulación. Correr de 15 a 30 minutos diarios reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Libera endorfinas que promueven el bienestar durante el día. Usar una bicicleta es importante para su salud física y emocional. Reduce los niveles de colesterol en la sangre, reduce los niveles de estrés, mejora los niveles de ánimo, previene los dolores de espalda y es la mejor manera de reducir la obesidad. El sol es gratis, es fuente de vitamina D, esencial para los huesos y dientes, mejora el aspecto de la piel, estimula las defensas del cuerpo, reduce la presión arterial, influye en estado de ánimo de las personas y mejora el sueño. El respirar profundamente por varias veces hace que sus pulmones reciban el alimento que ellos necesitan. El cuerpo, él, oxigena las células eliminando las toxinas del organismo. Respirando profundamente, la persona se libra de estrés y calma el sistema nervioso y elimina un gran número de toxinas acumuladas. El aire puro ayuda el sistema inmunológico y reduce las alergias. Descanso es gratis. Nuestra vida está llena de actividades, ya sean físicas o mentales, y no podemos continuar viviendo saludablemente sin un descanso. Cuando el cerebro está descansando, la producción de hormonas está balanceada y la memoria funciona a la perfección. Ocho horas de sueño repara el cuerpo y puede aumentar su creatividad. Y puede llevar a la persona a una vida más feliz. Consejos necesarios para tener un buen descanso: cene en forma apropiada, bien liviano y temprano en la tarde. Suspender los aparatos electrónicos en la habitación. No hacer actividad física. Un buen ambiente, ni muy frío ni muy caliente. Asegúrese de un entorno listo. La buena alimentación mantiene el cuerpo en un estado óptimo. El desayuno es la comida más importante del día. Espere 5 horas para tomar el almuerzo. Este es el tiempo que el sistema digestivo requiere para tomar la siguiente comida. Comer entre comidas, no dejando que termine el proceso digestivo, traerá problemas. Un plato ideal para el almuerzo debe de tener carbohidratos, verduras, vegetales, proteína. No mezcle las frutas con las verduras o vegetales. La cena debe ser liviana, de fácil digestión. Ayudará para tener un mejor sueño porque el sistema digestivo ha terminado su función y estará listo para el desayuno. Si es posible, no coma nada de cena y su sistema digestivo trabajará menos y mejor. Vida balanceada. Desayune como rey. Almuerce como príncipe, cene como un mendigo. Tome los alimentos de acuerdo a su actividad diaria. Si tiene un trabajo sedentario, sus alimentos serán menos que los de un atleta profesional que se ejercita todos los días. Nuestro creador es muy sabio en aconsejarnos. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para tu Dios. Confía en Dios. Todas las mañanas haz de esto tu primera actividad. Que tu oración sea, tómame, oh Señor, como completamente tuyo. Pongo hoy todos mis planes a tus pies. Úsame en tu servicio. Mora conmigo y toda mi obra sea hecha en ti. Este es un asunto diario. Somete cada mañana todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos, según lo indicare su voluntad. Pondrás así, poner cada día tu vida en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Debemos invitarle para hacer una evaluación diaria para que en 14 días podamos tener resultados de progreso en su salud y en su vida diaria. Un principio administrativo dice, si no contamos, no alcanzamos. Contar donde debemos de mejorar es un tesoro. Hola, mi nombre es Libanoa Tiguila Rojas, yo soy de la misión del Altiplano del departamento de Totonicapán en Guatemala y quiero comentarles sobre una experiencia que estamos viviendo con mi familia gracias al ministerio del pastor Esteban Bor. Resulta que mi papá... Eh, desde que yo tengo uso de razón, pues él es alcohólico. Eh, toda mi vida lo, lo vi crecer, él, eh, pues, al, alcoholizado, pero el año pasado, eh, él decidió dejar las bebidas alcohólicas. Y pues sé que Dios hizo el milagro porque es, conozco sobre las adicciones y sé que no es fácil decir de un día para el otro, ya no voy a beber, porque aunque uno tenga la decisión, muchas veces el cerebro, ¿verdad?, tiene... Eh, esa costumbre o ese hábito, pero gracias a Dios desde que él decidió no volvió a beber ni una sola gota de alcohol. Él pues viene de una familia pentecostal y decidió pues buscar a Dios de esa forma, Se decidió bautizarse en una iglesia pentecostal y así lo hizo, eh, pero lo hizo con el fin de poder predicar y contar su testimonio. Él pues al momento de ser bautizado, como a las dos semanas, le dieron el tiempo para poder predicar. Lo hizo, su primer tema, pues nos contaba que estaba lleno de nerviosismo, lleno de eh, miedo de estar hablando frente a un público. Sin embargo, él empezó a escuchar los temas del pastor Esteban Bor, eh, los temas de profecía, le fascina, le fascina estudiar eso. Antes rechazaba a la hermana White y sus escritos, ahora, pues está leyendo uno de los libros que es Profetas y Reyes. Y eh, él empezó a estudiar, empezó a estudiar y gracias a Dios pues él empezó a convencerse en primer lugar verdad que la hermana White eh, es una sierva del Señor. Luego de eso decidió predicar uno de los temas del pastor Bor. Entonces escuchaba y escuchaba y escuchaba esos temas. Eh, escribía los textos, algunas ideas importantes y empezó a predicar. Empezó a predicar y predicó varios, pero hace aproximadamente unos tres meses, él predicó sobre el tema de las joyas. Él no sabía sobre esta situación. Entonces, al momento de escuchar, pues fue una verdad nueva para él. Y empezó a estudiar la Biblia y empezó a darse cuenta que, que pues todo lo que el pastor dice está, es a la luz de la Biblia. Entonces empezó a predicar sobre este tema y pues la gente en el lugar se molestó porque pues iban las mujeres especialmente, iban con sus joyas, con anillos y él les explicó que eso no debe de ser así. Pues lo suspendieron algunas veces para que pueda predicar, pero él seguía escuchando los temas del pastor Bor. Eh, luego, pues, le dieron otra vez tiempo para predicar y él volvió a usar uno de los temas del pastor, hasta que llegó también a un tema de la Santa Cena. Les explicó sobre qué era la Santa Cena y cómo lo tenían que hacer y ellos se molestaron también porque, pues, le dicen de que esos mensajes no son mensajes de una iglesia pentecostal, sino una iglesia adventista que debería él de estar predicando solamente del amor de dios de paz y de prosperidad como se, se hace en la iglesia pentecostal sin embargo él les dice que no que hay que predicar la verdad porque nosotros tenemos que buscar la salvación y no eh, la comodidad de los miembros muchos miembros pues ahora están eh, molestos con esa situación y pues mi papá está, está predicando. Yo sé que Dios tiene un propósito para él porque está todavía en la iglesia pentecostal. Yo les quiero pedir a aquellas personas que están viendo que puedan orar por él. Él se llama Salomón. Y yo sé que en algún momento Dios va a obrar en su vida y va a él a bautizarse algún día en la iglesia adventista porque yo sé que él está allí predicando una verdad que si no fuera por él nunca fuera aceptada. Yo estoy segura que la Iglesia Pentecostal nunca hubiera aceptado un tema del Pastor Bor. Sin embargo, mi papá es el que se pone en ese púlpito y es el que predica y es el medio por el cual ellos pues están conociendo la verdad. Y cuando el tiempo, pues, de gracia que Dios les ha dado a esa iglesia se cierre, estoy segura que mi papá va a salir de ahí para un día bautizarse y ser miembro de la iglesia adventista. Y mi papá dice eh, yo soy un Pentecostal con un corazón adventista entonces es una emoción tan grande porque desde que yo era una niña pues veía a mi papá alcoholizado y, y no es fácil y ahora verlo eh, pues predicando el ayuna hora eh, para poder predicar con con el verdadero espíritu de dios entonces Sé que en algún momento lo voy a ver predicando desde un púlpito de una iglesia adventista y, y va a ser una gran bendición para, para mi vida y para muchas personas que lo han conocido y saben de que pues él no era así y que Dios ha cambiado su vida. Y gracias al, al ministerio del pastor Esteban Muro. Llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día, este es Son TV Latino. Un canal de secrets on. CEO. Bueno, mis hermanos y hermanas, ahora nos corresponde estudiar. La segunda parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia. La primera parte de este mensaje fue el movimiento que proclamó la hora del juicio en 1844. Pero habrá un movimiento global y mayor en el futuro que culminará y terminará de cumplir la iglesia de Filadelfia. Quiero tener una oración y luego entonces voy a leer el pasaje eh, que contiene el mensaje a la iglesia de Filadelfia y entonces vamos a estudiar este pasaje. Oremos. Padre, qué gozo es estar en tu casa al comienzo del sábado. Gracias por darnos un día cuando podemos olvidarnos de todo lo nuestro y enfocarnos tan solo en ti en nuestra relación contigo. Pedimos, Señor, al abrir tu palabra y estudiar la segunda parte sobre el mensaje de Filadelfia, que tú nos ayudes a concentrarnos, que podamos entender la importancia de lo que vamos a estudiar y que podamos guardar tu palabra y ser fieles en la hora de prueba que pronto caerá sobre el mundo. Gracias, Padre, por escuchar nuestra petición. Sabemos que lo has hecho porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 3. Y vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo 13. Dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego... De las sinagogas desatarás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Estudiamos la primera parte. Ahora nos incumbe estudiar el cumplimiento final del mensaje a esta iglesia. Ahora, cuando terminamos la última vez... Nos dimos cuenta que los mileritas no estaban todavía preparados para encontrarse con su Señor. Vamos a leer nuevamente esa cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 420 y 421. A pesar de que fueron muy fieles a Dios, guardaron la palabra de Dios, tuvieron perseverancia ante Dios, Faltaba algo. ¿Qué es lo que faltaba? Dice la cita así. Pero el pueblo no estaba aún preparado para encontrarse con su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada, ahora fíjense, muy importante, debía serle comunicada una luz que dirigiría su mente a dónde hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote, en el desempeño de su ministerio, se le revelarían qué cosa, nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de advertencia e instrucción. Es decir, sus mentes debían dirigirse al lugar santísimo del santuario celestial y de allí Dios le iba a revelar a los que pasaron por esta prueba y los que van a vivir al final de la historia nuevos deberes. Ahora, ¿por qué no estaban listos para la venida de su Señor? Vamos a leer un par de citas, en realidad tres citas del Espíritu Profecía sobre por qué tenía Dios que revelarles verdades que ellos no habían comprendido bien. La primera cita la encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 420 y 421. Escuchen con cuidado esta cita tan importante. Los que vivan en la tierra que son los 144 mil dicho sea de paso los que están vivos cuando Jesús venga los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin un mediador tenemos mediador ahora ahora hay mediador tenemos un sacerdote pero los que van a vivir en el tiempo de angustia tendrán que vivir como sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue, ahora escuchen bien, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, que es lo que Jesús comenzó a hacer uh, en 1844, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Es decir, mientras Cristo purifica el santuario allá, su pueblo debe estar purificando el santuario del alma acá, porque Cristo no va a purificar nada allá que no haya sido purificado aquí. Luego termina la cita, esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Y luego dice ella, cuando termine esta obra, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Cuando su pueblo haya sido purificado de todo pecado, su pueblo estará listo para la venida de Jesús. Aquí hay otra cita extraordinaria: El Conflicto de los Siglos, página 607. Dicho sea de paso, los mileritas tenían muchos errores, vamos a encontrar. Tenían que corregir esos errores para poder estar listos, para recibir a Cristo en persona y decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y él nos salvará. Esta cita está en el Conflicto de los Siglos, página 607, en el capítulo sobre el tiempo de angustia. Ahora, ¿cuándo? Ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, Debemos tratar de llegar a la qué? A la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en qué? Oye, no cedió a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en que hacerse firme. Es tal vez algún deseo pecaminoso que se acaricia por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora viene la conclusión extraordinaria de esta cita. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Qué extraordinario. Una generación final fiel, plenamente victoriosa sobre el pecado. Los mileritas todavía estaban practicando ciertos pecados. Necesitaban entender nuevos deberes. Los mileritas estaban guardando el domingo. Creían que los muertos no estaban muertos, que el alma sale del cuerpo. No creían en la reforma pro salud. Muchos de ellos enseñaban que la ley fue clavada en la cruz. No podían estar listos para la venida de Jesús con esos errores. Ahora fíjense lo que dice el espíritu de profecía sobre los errores que tenían estos mileritas. Esto se encuentra en la página 139 del manual. Jesús mandó a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen porque se acercaba la hora de su prueba. Está hablando de los mileritas aquí. Tiene lenguaje parecido al lenguaje de Filadelfia, ¿verdad que sí? Ahora sigue diciendo, vi que estos que aguardaban los miladitas no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de qué? De errores. Y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirlos a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras con qué propósito a fin de que pudieran ¿qué? despojarse de los errores que, habí, que les habían transmitido los paganos y los papistas mediante estos mensajes Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos los mandamientos de dios los mileritas hicieron una gran obra estaban dedicados al señor pasaron la prueba pero había muchos deberes que no estaban cumpliendo por ignorancia porque no conocían que la ley de dios estaba vigente no sabían que el sábado era el día de reposo que había que cuidar la salud que el juicio de los muertos estaba a punto de comenzar. Ellos no sabían nada de eso. Pero al entrar al lugar santísimo del santuario, ahí iban a encontrar el arca del pacto. En el arca del pacto, la ley. Así que si la ley está, no fue clavada en la cruz. En el centro de la ley, el sábado, no el domingo. Además, el pote de Maná enseñaba la reforma pro salud. Según el libro de Números, el capítulo 11, Dios quiso enseñarle a Israel a participar de una dieta vegetariana, una dieta vegana, podríamos decir. Además de eso, al entrar al lugar santísimo, verían que el juicio comenzó y que había que purificar el templo del alma mientras Jesús estaba purificando el santuario celestial. Esos eran los nuevos deberes que tenían que aprender para que Dios pudiera tener un pueblo plenamente listo, victorioso sobre todo error, sobre todo pecado, y poder estar listos para la venida del Señor Jesús. Dios tenía que revelarle a los mileritas nuevos deberes, y estos deberes se revelaban en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, durante el juicio de los vivos, porque en 1844 comenzó el juicio de los muertos. Durante el juicio de los vivos se proclamarán con poder ilimitado en todo el mundo todas las verdades que se hallan en el lugar santísimo. Los mileritas no predicaron todas las verdades, porque no entraron al lugar santísimo con Jesús. Pero al final de la historia, cuando esté por comenzar el juicio de los vivos, Todas las verdades del lugar santísimo saldrán a relucir en la predicación del pueblo de Dios. La ley, el sábado como el sello de Dios, el estado de los muertos, la reforma pro salud, el espíritu de profecía. Todo será traído a colación al mundo. Lo que no entendían en los mileritas, los errores de los cuales no se habían despejado. Ahora el pueblo de Dios tendrá la verdad presente completa para proclamarle al mundo. Los mensajes de los tres ángeles serán un ancla para el pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que entender los mensajes de los tres ángeles. Es vital, es cuestión de vida o muerte. Saben que el año pasado en nuestra escuela Ancla, que fue lo tuvimos cerca de Los Ángeles, presenté 30 horas en una semana estudiando los mensajes de los tres ángeles. Frase por frase y palabra por palabra. Necesitamos, hermanos y hermanas, entender los mensajes de los tres ángeles, porque ese será el mensaje que tenemos que proclamar al mundo, incluyendo el mensaje del tercer ángel. Serán un ancla para el pueblo de Dios. Los mileritas predicaron el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel. El primer ángel, la hora de su juicio ha llegado, no entendían plenamente lo que era el juicio. Llamaron a la gente a salir de las iglesias apóstatas, pero ningún milerita entendió qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia, qué es el número de la bestia. Todos esos deberes debían aprender el pueblo de Dios que iba a pasar por la gran tribulación final. La sierva del Señor mencionó la importancia de los mensajes de los tres ángeles. Primeros escritos, página 256. Estamos en la página 139 del manual. Elena White escribió: "Estos mensajes me fueron representados como un qué, un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y acepten quedarán libres de verse arrastrados, arrastrados por los qué." por los muchos engaños de Satanás. Los mensajes de los tres ángeles son un ancla para el pueblo de Dios. En el lugar santísimo se revelan todas las doctrinas que tiene la iglesia dentista y que las demás iglesias contradicen. La iglesia dentista dice que Dios espera que nosotros guardemos los diez mandamientos. ¿Qué dice el mundo cristiano de los diez mandamientos? Fueron clavados en la cruz. La iglesia adventista dice que debemos guardar el santo sábado. ¿Qué dice el mundo cristiano? Dice no, hay que guardar es el domingo. La iglesia adventista dice que los muertos nada saben. Elimina la posibilidad del espiritismo en la iglesia. ¿Qué dicen las iglesias apóstatas? Dicen que cuando una persona se muere, el alma sale volando al cielo si la persona fue buena o al infierno si la persona fue mala. ¿Qué dice la iglesia dentista en cuanto a comer y a beber ciertas cosas? No se debe beber alcohol, no se debe comer ciertas clases de, de carnes porque son inmundas. ¿Qué dice el mundo cristiano? Dice, la oración santifica el chancho. La oración santifica las langostas. Lo que Dios prohibió antes ahora no lo prohíbe. Es decir, las verdades distintivas y especiales de la iglesia adventista del séptimo día están centradas en los mensajes de los tres ángeles y en el lugar santísimo del santuario celestial. Verdades que no entendieron los mileritas. Tenían que recibir de Dios un mensaje sobre los nuevos deberes, sobre la necesidad de predicar la verdad presente. Trágicamente muchos adventistas que han basado su experiencia religiosa en experiencias superficiales, tales como milagros, emociones, las necesidades sentidas, felt needs, cultos emocionantes, y que dicen que es imposible ganar la victoria sobre el pecado antes que Jesús venga. Cuando venga la crisis, se encontrarán en medio de una tormenta sin un ancla. Elena White escribió que aún confesarán estos Adventistas que no obedecieron la luz que viene del lugar santísimo. Dice que confesarán angustiosamente sus pecados en el tiempo de angustia después de cerrarse la puerta de la gracia, pero será en vano porque la puerta se habrá cerrado. En el conflicto de los siglos página 605 escribió la hermana White, los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen, lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Ahora los mileritas anunciaron el inicio del ju juicio de los muertos. Claro, ellos no entendían eso. Ellos creían que la hora de su juicio significaba que Cristo iba a venir para acabar la historia y llevar a su pueblo al cielo. Pero después se descubrió que el juicio que ellos habían anunciado era que Dios iba a comenzar a juzgar a los vivos, a los muertos, perdón, los que en algún momento confesaron a Cristo Jesús como su Salvador personal. Ahora yo pregunto, ¿creen ustedes que cuando el Señor Jesucristo está a punto de comenzar el juicio de los que están vivos, de los que van a estar vivos cuando Jesús venga, ¿ustedes creen que en la tierra va a haber un anuncio de eso? Cada vez que Jesús comienza una nueva función, hay un anuncio, lo hemos visto. Así que si, uh, si viene el juicio de los vivos, significa entonces que en la tierra tiene que haber algún evento que indique que el juicio de los vivos está a punto de comenzar. No tenemos fecha, no podemos decir qué año, ni qué mes, ni qué día, ni qué hora, pero sí podemos saber más o menos la época cuando el juicio de los vivos comienza. Y ustedes dicen, "Pero pastor, ¿cómo podemos saber eso?" Permítame leerles algunas citas del espíritu de profecía. En el conflicto de los siglos página 480, Elena Gualier escribió, "El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace cuánto? Hace muchos años. Pronto Nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a quienes. A los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. En 1911, en la edición, la última edición del Conflicto de los Siglos que nosotros tenemos, Elena White escribió, el juicio se lleva adelante ahora en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. En la augusta presencia de Dios nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Esa es la última edición del libro El conflicto de los siglos. En Testimonios para los Ministros, página 446, la hermana White escribió una vez más sobre el asunto del juicio de los vivos, que va a comenzar en el futuro. Y que se va a anunciar, como anunciaron los mileritas, el inicio del juicio de los muertos. Noten esta cita que encontramos en Testimonios para los Ministros, página 446. El mismo ángel que visitó a Sodoma está dando la amonestación. Escapa por tu vida. Las copas de la ira de Dios no pueden ser derramadas, ni destruidos los impíos y sus obras. Hasta que todo el pueblo de Dios haya sido ¿qué? juzgados, y los casos de quienes y los casos de los vivos, así como los de los muertos, estén decididos. ¿El juicio de los muertos cuando comenzó? En 1844, el juicio de los vivos ha comenzado, no, porque el anuncio vamos a encontrar es el fuerte clamor de Apocalipsis 18, donde multitudes van a salir de las iglesias apóstatas. Sigue escribiendo la hermana White. Y aún después que los santos hayan sido sellados con el sello del Dios vivo, es decir, cuando, cuando se les juzgue y se les ponga el sello, cuando pasen victoriosamente el juicio, sus elegidos pasarán individualmente por qué. Por pruebas. Vendrán aflicciones personales. Pero un ojo que no permitirá que el oro sea consumido vigila el horno estrechamente. La indeleble marca de Dios está sobre ellos. Puede afirmar que su propio nombre está escrito allí. Ahora fíjese que se va a referir a la iglesia de Filadelfia, el mensaje a Filadelfia. El Señor los a que sellado. Son los vivos los que van a ser sellados al final. Su destino está escrito. ¿Qué cosa? Dios, Nueva Jerusalén, son propiedad del Señor, su posesión. ¿Se refiere Elena G. de White a este grupo final, el juicio de los vivos, los que reciben el sello de Dios, como los que reciben las promesas que se le hicieron a Filadelfia? Cita los mismos versículos en relación con los que van a estar vivos al final de la historia. Ahora la pregunta clave es, ¿será que Dios va a tener a un pueblo que va a anunciar el inicio del juicio de los vivos? Bueno, los mileritas proclamaron lo que se conoce como el clamor de medianoche. He aquí viene el esposo salida a recibirle. Y hubo un gran despertar en el verano de 1844. ¿Será que cuando está a punto de comenzar el juicio de los vivos, nuevamente se va a proclamar un mensaje? Anunciando que está comenzando el momento cuando el mundo se va a dividir en dos grupos? Absolutamente. Noten Apocalipsis 18 y el versículo 1 al 5. Este es lo que se conoce como el fuerte clamor que es acompañado por el derramamiento de la lluvia tardía. Dice en el versículo 1: Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Eso significa que es con el poder de la lluvia tardía. ¿Y la tierra fue qué? Alumbrada con su gloria. ¿Va a anunciar este ángel la caída de Babilonia? Sí. Dice y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Es decir, la sinagoga de Satanás. ¿Y se ha hecho habitación de qué? De demonios. Y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todavía no se podía decir eso de, la de las iglesias apóstatas en 1844. No habían llegado a este punto deplorable. Pero en el futuro llegarán a este punto deplorable, donde estarán poseídas por los demonios por rechazar las verdades distintivas que se revelan en el lugar santísimo. Sigue diciendo en el versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, son sus falsas doctrinas. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, como Babilonia está caída, lo mismo que anunciaron los mileritas antes de 1844, ¿qué llamado da Dios? Ellos dieron, salgan de las iglesias apóstatas, ¿se va a dar ese mensaje de nuevo? como no, dice, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibéis parte de sus plagas. Y las plagas se derraman después de cerrarse la puerta de la gracia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de qué, de sus maldades. Los eventos que ocurrieron durante el clamor de medianoche en 1844 se repetirán a nivel global durante el fuerte clamor del ángel que desciende del cielo con el derramamiento de la lluvia tardía. La hermana White escribió las siguientes palabras. Ángeles fueron enviados para ayudar al poderoso ángel del cielo. Y oí voces que parecía resonaban por doquier y que decían: Esto es el remanente final que va a proclamar esto. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Luego la hermana Juey escribe: Este mensaje parecía ser una adición del tercer mensaje que se le unía, así como el clamor de medianoche se unió en 1844 al mensaje del segundo ángel. Fíjese que está conectando el futuro con lo que ocurrió en 1844. La gloria de Dios reposaba sobre los santos pacientes y expectantes, que valerosamente daban la última y solemne amonestación para proclamar la caída de Babilonia y exhortar al pueblo de Dios a que, a que saliera de ella a fin de huir de su terrible condición. Debemos recalcar que el mensaje del primer ángel, el mensaje del juicio, se volverá a proclamar. Pero esta vez no es el juicio de los muertos que va a comenzar, es el juicio de quienes de los vivos, por eso se llama a los fieles a salir de Babilonia, para que estén sellados entre los vivos. Nuevamente el mensaje dirigirá la atención de los seres humanos al lugar santísimo, del santuario celestial, y las verdades distintivas que se encuentran reveladas allí. Es decir, el remanente final proclamará que la ley de Dios está vigente y Dios quiere que la guardemos por amor. Proclamará que el sábado es el día de reposo, que los muertos no saben nada, que debemos cuidar nuestra salud, que el juicio de los vivos está comenzando. Por eso deben salir para estar en medio del pueblo de Dios. El mensaje del segundo ángel que se proclamó por primera vez en el verano de 1844 se volverá a proclamar. Esta repetición se halla en el pasaje de Apocalipsis 18 que acabamos de leer. Estamos en la mitad de la página 142. Así es que Apocalipsis 18, 1 al 5, anuncia con el poder de la lluvia tardía que está por concluir el juicio que comenzó en 1844. Llamará al mundo a recibir el sello de Dios y a rechazar la marca de la bestia. El clamor de medianoche que anunció el inicio del juicio de los muertos será un pálido reflejo comparado con el fuerte clamor que anunciará el comienzo del juicio de los vivos. En otro lugar, la hermana White mostró la relación entre el clamor de, mil, de medianoche 1844 y el fuerte clamor de Apocalipsis 18. Noten esta cita, el conflicto de los siglos, página 589. Está hablando sobre Apocalipsis 18, 1 al 5. Estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia Tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, sé qué? se va a repetir otra vez el mensaje del segundo ángel. Sí, se repetirá, con la mención que adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Yo pregunto, ¿el mundo cristiano ha agregado un montón de teorías e ideas raras desde 1844? Oh, sí. Sigue diciendo la sierva del Señor. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Por cada rechazo de la verdad. ¿Ha estado el protestantismo rechazando la verdad desde 1844? Sí. Dice, por cada rechazo de la verdad habrá mayores qué, tinieblas en sus mentes y más terquedad en su corazón hasta que se hunda en una incredulidad empedernida. En su desafío de las amonestaciones de Dios seguirá pisoteando qué cosa? Uno de los preceptos del Decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado. ¿Fueron perseguidos los mileritas? Ellos no proclamaron el sábado, proclamaron el juicio, pero fueron perseguidos. Al final de la historia el pueblo de Dios será perseguido por muchas razones adicionales, porque habrán entrado al lugar santísimo para descubrir la verdad presente. Sigue escribiendo la sierva del Señor, se desprecia a Cristo. Cuando se manifiesta desdén hacia su palabra y hacia su pueblo, conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, desaparecerá el freno impuesto al corazón carnal y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. La creencia en las manifestaciones espiritistas abre el campo a los espíritus seductores y a las doctrinas de demonios. Y de este modo se dejarán sentir en las iglesias las influencias de ángeles malos. Tremendo. Va a estar el mundo religioso mucho peor que en el tiempo de los mileritas. Porque la caída de las iglesias, tales llamadas cristianas, se habla, se habrá completado la apostasía. Este mensaje del fuerte clamor será un mensaje global, alcanzará a todo el mundo. Y a veces yo pensaba, hace cuando comencé mi ministerio, cómo es que este fuerte clamor va a ir a todo el mundo. Gracias a Dios ahora tenemos las redes sociales y tenemos televisión y tenemos Zoom TV y tenemos el internet y tenemos teléfonos celulares donde en poco tiempo se puede, puede proclamar el mensaje, este mensaje a todo el mundo rápidamente. Noten cómo Elena White describe en primeros de escritos página 278 cómo se extenderá el fuerte clamor ya no solo en el este de los Estados Unidos como sucedió con los milleritas, sino a nivel global. ¿Y saben algo interesante? ¿Saben por qué Dios estableció la iglesia adventista organizada? El propósito de la iglesia adventista organizada es sembrar en cada país del mundo adventistas para proclamar el mensaje. Ese es el propósito. Sin organización eso no es posible. Pero se, la, la organización es funcional. Tiene como propósito conseguir personas en cada país del mundo para que cuando llegue el momento el mensaje se pueda proclamar en todo país del mundo. Porque Dios tendrá un pueblo en todo el mundo. Sigue diciendo la sierva del Señor. ¿Recuerdan que el mensaje de los mileritas fue como un tsunami? Lo leímos, ahora fíjense cómo va a ser el fuerte clamor. Vi que este mensaje terminaría con poder y fuerza que excedía en gran medida el clamor de medianoche, es decir, mucho, mucho más poderoso que el de los mileritas. Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus rostros iluminados y refulgentes de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las iglesias condenadas, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa ciudad. Se fortaleció el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa abundancia. Ayudándole a soportar, ahora fíjense el lenguaje de la iglesia de Filadelfia, al final para ayudar al pueblo a qué? Ayudándole a soportar qué cosa? La hora de la tentación. Eso, eso es Filadelfia, el mensaje de Filadelfia, pero en el tiempo del fin. Oí multitud de voces que por todas partes exclamaban, aquí está qué? La paciencia de los santos. ¿Se usa la palabra perseverancia para la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo no? Aquí está la paciencia, mejor la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y se hará llamado para que la gente salga de las organizaciones religiosas que rechazan la verdad presente para este tiempo. Noten que en el Conflicto de los Siglos, página 458, la sierva del Señor escribió, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, ¿Hay en esas iglesias verdaderos seguidores de Cristo? Yo pregunto, ¿hay verdaderos seguidores de Cristo en todas las iglesias? Sí, sí Señor. Hay gente es sincera que ama al Señor, que desconoce la verdad presente. Nosotros somos responsables de presentársela. Sigue diciendo, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Así como muchos salieron de las iglesias en 1844, saldrán de las iglesias multitudes de ministros y laicos cuando se proclame el fuerte clamor, la verdad presente para este tiempo especial. Dios hace un llamado a ser fieles en este tiempo de angustia, en este tiempo de prueba, como lo hizo a los mileritas. Noten Apocalipsis 3, 10 y 11, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que en realidad significa de mi perseverancia, yo también te quedo. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El tiempo de angustia va a probar al pueblo de Dios. Sí, Señor. Severa y duramente será probado el pueblo de Dios. Pero yo pregunto, ¿Dios va a guardar a su pueblo? Así lo dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ya no solamente sobre el este de los Estados Unidos, global, sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu qué? Para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 13, 10, hablando de esa generación final, dice, aquí está la perseverancia de los santos. Apocalipsis 14, 12, la conclusión del mensaje del tercer ángel, dice, aquí está la perseverancia de los santos. ¿Y qué más? Los que guardan los nueve mandamientos de Dios. No, 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 diez. Los que guardan los mandamientos de Dios, inclusive cuál. El sábado y la fe de Jesús. Fíjense lo que dice Mateo 24 y el versículo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen qué acortados, nadie sería salvo, mas por causa de quienes, de los escogidos, aquellos días serán acortados. El tiempo de prueba será corto, pero será severo. Por eso tenemos que afianzarnos en la palabra de Dios ahora, en la verdad presente ahora. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que orar más, tenemos que testificar más, más fieles en venir a la iglesia, más fieles en nuestros diezmos y ofrendas, fieles en nuestro trabajo, fieles en nuestra vida diaria, hermanos y hermanas, porque nos estamos preparando para la grande prueba que va a venir sobre el mundo, yo creo, más pronto de lo que nosotros pensamos. Isaías 54, 7 y 8 dice Dios: Por un breve momento te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. Fíjese que el tiempo de angustia va a durar un breve momento. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. No tenemos tiempo de mirar la parábola de, de la viuda persistente que venía el juez y le decía, hazme justicia sobre mi adversario, el adversario de Satanás. Y el juez se demoraba y se demoraba, pero la viuda seguía viniendo y viniendo, no se rindió. Representa la generación final. Un pueblo perseverante en la oración que no se rinde por más difíciles que sean las circunstancias. Ahora, ¿qué va a pasar con la iglesia de la Odisea durante este periodo? Hmm. Los tibios o se van a calentar o se van a enfriar. Si se calientan, son miembros de Filadelfia. Si se enfrían, son miembros de Babilonia, de las iglesias de Babilonia, las iglesias apóstatas. Es decir, no va a haber gente sentada en la, en, en la cerca. No va a haber gente diciendo ni aquí ni allá. Yo soy del Señor y también soy de este lado. No va a haber tal cosa. No va a haber laudicenses. El zarandeo va a dividir a todos los tibios o en un lado o en otro lado. Ahora, escuchen lo que dice la sierva del Señor. Las citas que voy a leer ahora son muy tristes. Muy, muy tristes. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos que nos abandone, el pelear las batallas del señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En ese tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación, hablando de los Estados Unidos, estará de parte del gran caudillo rebelde. En otra cita en Profetas y Reyes, página 140, la sierva del Señor escribió, se procurará imponernos la marca de la bestia. Los que hayan cedido, ahora escuchen bien, estos son los tibios. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. ¿Qué va a pasar con los que son tibios, los que se han conformado al mundo? Se van a enfriar. Ya no van a ser tibios, van a ser fríos, van a ser vomitados de la boca de Jesús. Mañana hablaremos de la iglesia de la Odisea. Aquí hay otra cita triste, servicio cristiano, página 63. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Como una nube, el tamo será llevado por el viento, aún en lugares donde vemos solo eras de rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos, es decir, los adornos externos del santuario, pero no están vestidos de la justicia de Cristo. Aparecerán en la vergüenza de su desnudez. ¿Están captando esto? Amén. ¿Se va a repetir otra vez la iglesia de Filadelfia a nivel global con un pueblo global? Amén. Sí. Ahora, ¿qué tal la sinagoga de Satanás? ¿Se va a repetir eso también? ¿Quién era la sinagoga de Satanás en 1844? Las iglesias apóstatas que se oponían a los mileritas. Yo pregunto. ¿La sinagoga de Satanás se habría ampliado al final de la historia? ¿Cómo no? Serán todas las organizaciones religiosas que se opondrán a la predicación del mensaje de la verdad presente. ¿Qué es la sinagoga de Satanás? Noten esta cita de la hermana White, Testimonios para los Ministros, página 16. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia cristo la llama la sinagoga de satanás porque sus miembros son los hijos de qué y qué es pecado transgresión de la ley los miembros de la iglesia de satanás han estado constantemente trabajando para desechar qué? la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como si fuera verdad y lealtad. ¿Saben cuál es una de las doctrinas? No solamente que la ley fue clavada en la cruz, no solo es un ataque contra la ley, sino la idea de que el alma es inmortal es una de las doctrinas de la sinagoga de Satanás. Noten la siguiente cita: El Evangelismo, página 438. La doctrina de la perduración de la vida consciente después de la muerte, de los espíritus de los muertos en comunicación con los vivos, no tiene fundamento en las escrituras. Y sin embargo esas teorías son afirmadas como verdad mediante esta doctrina falsa, es decir, de, de que la, la persona está consciente durante su muerte, su alma sale del cuerpo. Mediante esta doctrina falsa se ha abierto el camino para que los espíritus de demonios engañen a la gente al presentarse a sí mismos como los muertos. Los instrumentos satánicos personifican a los muertos y en esa forma llevan cautivas a las almas. Satanás tiene una religión, tiene una sinagoga y adoradores devotos. Para llenar las filas de sus devotos utiliza toda clase de... De engaños. El mundo cristiano profesará al final de la historia en seguir a Jesús. En las iglesias habrá señales y milagros. La gente dependerá de sus emociones y sentimientos. Se predicará un evangelio de la prosperidad. La iglesia se unirá con el poder civil para imponer la observancia del domingo como día de reposo. Rehusarán entrar al lugar santísimo y por lo tanto rechazarán las verdades distintivas y especiales del pueblo remanente de Dios. Y en el tiempo de angustia, ellos perseguirán a los fieles de Dios por no haber aceptado la verdad. Ahora no tenemos tiempo de leer todas estas citas, pero Satanás va a introducir un falso reavivamiento en las iglesias que él controla. Tal vez sería bueno leer una cita, por lo menos, Conflicto de los siglos 4-58. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, es decir, desea impedir el fuerte clamor. Está hablando del fuerte clamor bajo el poder de la lluvia tardía, la predicación de la verdad presente. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, es decir, antes de que venga el fuerte clamor tratará de evitarlo introduciendo una qué? Una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz cristiano, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Primeros escritos, página 261. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales. Es decir, los que creen en la segunda venida, de nombre nada más, pero su vida no lo refleja. Y las iglesias caídas. Y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán llamados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe y antes que se dé el fuerte clamor del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas, a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. Satanás espera engañar a los sinceros e inducirlos a creer que Dios sigue obrando en favor de las iglesias, pero la luz resplandecerá y todos los que tengan corazón sincero dejarán las iglesias caídas y se decidirán por el residuo. Yo escucho a algunos ministros decir: Ay, ¿por qué en la iglesia adventista no tenemos, por qué la iglesia no está llena? Y la gente no levanta las manos, y la gente no baila en la iglesia, y la gente no muestra emoción en la iglesia. Hermanos y hermanas, lo que distingue a la iglesia de todas las demás iglesias es el mensaje. Esta iglesia está centrada en el mensaje. No está centrada en emociones, porque las emociones pueden cambiar de la noche a la mañana, pero el mensaje de la iglesia nunca cambia. Ahora, en la página 147, ustedes pueden leer aquí el resto de esta cita, Conflicto de los siglos, página 457, donde la hermana Wade define lo que es un verdadero reavivamiento en contraste con un falso reavivamiento. Vamos a leer esa cita. Estamos ya llegando al final de la presentación, pero vamos a ver hasta dónde nos llega el tiempo. Pero muchos de los reavivamientos de los tiempos modernos han presentado un notable contraste con aquellas manifestaciones de la gracia divina que en épocas anteriores acompañaban los trabajos de los siervos de Dios. Es verdad que despiertan gran interés que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. Ah, las iglesias están llenas. Claro, porque es emocionante y, y tienen toda clase de películas y cosas que apelan a las emociones. Pero la gente no quiere escuchar el mensaje que exige algo. Sigue diciendo, es verdad que despiertan gran interés que muchos se dan por convertidos y aumenta en gran manera el número de los miembros de las iglesias. No obstante, los resultados no son tales que nos autoricen para creer que haya habido un aumento correspondiente de la verdadera vida espiritual. La llama que alumbra un momento se apaga pronto y deja las tinieblas más densas que antes. Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamamientos a la imaginación. Que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo novedoso y extraordinario. Los conversos ganados de este, de este modo manifiestan poco interés y deseo de escuchar la Biblia y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón. No despierta eco alguno en ellos. No prestan atención a las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Yo pregunto, ¿el clero se va a oponer al mensaje? El clero va a apelar al poder civil para que se den leyes para castigar a los que están proclamando la verdad presente en el tiempo del fin, como se perseguían en forma más limitada a los mileritas cuando estaban proclamando el mensaje. Ustedes pueden leer esa cita en la página 148. En la siguiente cita, que no tenemos tiempo de leer. La siguiente cita, Conflicto en los Siglos, 547, ustedes tienen el manual, si no tienen el manual consígalo, es vital que lo estudien, porque tiene un mensaje muy importante para este tiempo. Ustedes pueden leer en esta cita del Conflicto de los Siglos, página 547, que, di, que la hermana Guay repetidas veces usa frases del mensaje a la iglesia de Filadelfia para referirse a los que van a ser sellados, los que están vivos cuando el Señor Jesucristo regrese en poder y gloria, lo cual indica que, que la iglesia de la Odisea, los que se calienten, van a estar en la condición de la iglesia de Filadelfia. Permítame leerle solo una cita más, la cita que encontramos en la página 149 arriba, vi que los sacerdotes que conducían a su grey a la muerte serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente. Hasta que los sacerdotes asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos, frase del mensaje de la iglesia de Filadelfia, y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Ustedes pueden leer las últimas dos citas sobre cómo purificar el templo del alma mientras Jesús purifica el santuario celestial. Involucra un cambio de prioridades, un cambio de lo que vemos y de lo que, de lo que oímos y de los lugares donde vamos. Ojalá que esa sea nuestra experiencia. Muchas veces en nuestra vida hemos intentado ganar grandes cosas, hemos intentado luchar por nuestros sueños y a veces caemos, a veces nos lastimamos y a veces desistimos del sueño que Dios tiene para nosotros. Pensamos que ya no hay más fuerzas, pensamos que no podremos lograrlo, pero Dios en su palabra nos da una promesa, nos da una promesa que nos anima a seguir adelante. En esos momentos de dolor y aflicción, podemos voltear, podemos mirar a Jesús y encontrar estas hermosas palabras que se encuentran en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo único que necesitamos es mirar a Jesús y Él nos dará fuerza para seguir adelante. Obtendremos fuerza en la debilidad, porque Dios es todopoderoso y está a nuestro lado que el Señor nos bendiga. llevando el mensaje de los tres ángeles las 24 horas del día. Este es Son TV Latino, un canal de Secrets on CEO. familia, bienvenidos a otra presentación más de nuestro seminario Descubriendo el Apocalipsis, tu vida nunca será igual. Estamos estudiando eh, unos temas muy profundos, estamos estudiando unos temas sumamente interesantes porque hemos entrado entonces en el estudio de Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17 se presenta un panorama profético muy interesante, vayan conmigo por favor, Apocalipsis 17, que en la presentación anterior habíamos empezado. A desglosar, y, y la razón por la cual fuimos a Apocalipsis 17 es porque, recuerden que estamos estu estábamos estudiando el, el mensaje final, el Evangelio Eterno, el mensaje de los tres ángeles, el último llamado de Dios a la tierra. Y en el segundo ángel de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, nos dice que ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, el contexto del 14 no nos explica cuál es ese vino el producto de la fornicación que está dando Babilonia a beber al mundo, pero el detalle y la explicación de esos versículos sí lo encontramos en Apocalipsis capítulo eh, 17. En el 17 y el 18 está explicado, detallado, ese concepto. Así que antes de empezar, vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por el privilegio y el honor que nos concede de estar aquí. Estudiando nuevamente las, las profecías del libro de Apocalipsis. Mensajes finales que tienes para nosotros, Padre, para prepararnos para las cosas que vendrán. Y la razón que tú nos da las profecías es para que estemos seguros y confiados de que tú eres nuestro Dios, que nos fortalece, nos prepara, para que podamos morar contigo. Así que venimos a estudiar otro tema sumamente sabroso, Padre, y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija para que podamos comprender y entender estas maravillosas profecías. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo, diciendo: Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hablándonos entonces la ramera, ¿verdad? La mujer apóstata, la mujer en eh, la iglesia que en vez de serle fiel a su esposo está cometiendo adulterio. Está cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. Y de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado, entre la ramera y los reyes, entre la religión y la política, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo, se están produciendo, se ha, puesto, se ha producido un vino, ¿verdad? Producto de esa relación ilícita, de esa fornicación que embriaga al mundo. Y me, me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía siete cabezas y diez cuernos. ¿Verdad? Habíamos hablado los nombres de blasfemia ya, los títulos que utiliza eh, el papado en cuanto a decir que es el Vicario de Cristo, que es Santo Padre, su Santidad, entre otras citas, las siete cabezas, los siete, eh, los siete montes, ¿verdad? Que nos habla de la profecía. Pero también, si notamos. Nos dice que las siete cabezas tienen otra representación en el versículo 9. Dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes también. Noten esto. Cinco han caído. Uno es el otro, o sea, el séptimo, aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va la perdición. Este juego de palabras aquí, familia, es un concepto muy interesante. Y cuando usted lo pone a estudiar y analizar, a veces algunas personas dicen que estos siete, estos siete reyes son los siete papas que se levantaron desde que se firmó el, el Tratado de Letrán en el año 1929. Y yo pues consideraba que, que eso podría ser una posible explicación, hasta que leyendo en Apocalipsis 13 me di cuenta que no puede ser. ¿Por qué? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo. 3. Recuerden que la bestia de Apocalipsis tiene siete cabezas. Y noten que dice en el versículo 3 del capítulo 13: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, familia, esas siete cabezas que son los siete reyes, dice uno recibió una herida mortal, lo que significa, familia, que los siete no pueden ser. Los papas, mucho menos después del Tratado de Letrán porque la herida mortal se formó en el 1798 y esa cabeza que recibió la herida mortal fue quién, fue Roma Papal. Entonces familia, no puede aplicarse ese principio de los siete papas que han surgido, se han levantado desde el Tratado de Letrán. Yo voy a compartir con ustedes lo que yo entiendo es el concepto que está hablando en Apocalipsis 17 que dice que fueron cinco reyes, uno es el sexto, ese es el que Juan ve en la visión, otro, el séptimo no ha llegado todavía y cuando llegue durará breve tiempo, ni el octavo será levantará y será de entre los siete, o sea, como que se repite el octavo que era de uno de los primeros siete. Hay varias interpretaciones a esta profecía. Yo eh, las he estudiado y las he analizado y la que a mí más me concuerda es la que no deja ningún espacio profético, cumple el tiempo profético completo. Los primeros cinco, dice, cinco reyes son, nos dice Babilonia, Medo Persa, Grecia, el imperio romano, ¿verdad que sí? Luego, ¿qué pasó con el imperio romano? Luego de que está Roma imperial, entonces está, ¿cuál es la quinta? Roma dividida, ¿verdad? Los diez cuernos, cuando se divide Roma, eso es una etapa, que entiendo que es lo que está mencionando, son las cinco reinos, cinco etapas de este reinado. Roma dividida, son los cinco. Luego viene qué? Roma papal, que se levanta después que es el que Juan está viendo en la profecía. Luego dice, el séptimo vendrá y durará poco tiempo. Pues, ¿cuál es el séptimo? La bestia que se levanta después que, la, que, el, que el papado recibió su herida mortal y se levantó la séptima, ¿que es quién? Los Estados Unidos de América, familia. El, el séptimo reino. Y luego entonces nos dice que, ¿qué? Que el octavo se levantará de entre. La bestia que era, que era, era no es y está por venir, ¿verdad?, ¿Quién fue entonces? ¿Quién es el que va a resucitar que recibió una herida mortal? Pues fue el papado, familia. Fue el cuerno pequeño que recibió la herida mortal, cuando pensaban que estaba muerto. Cuando se levanta, entonces dice que, que resucitará, se levantará nuevamente, ¿verdad? ¿Cuándo es eso? Cuando reciba el poder civil político nuevamente, comenzando por medio de la séptima bestia de los Estados Unidos. Y luego todos los demás reyes de la tierra, dice Apocalipsis capítulo 17 del 12 y el 13, que le van a entregar su poder, familia. Ahora, no estoy tratando de ser dogmático en cuanto a esto, entiendo familia que esto no es un punto de salvación, es simplemente mi análisis y mi observación al entender y verlo de, man, de la manera más práctica. Hay otras interpretaciones que sí, yo, esta es la que yo entiendo que veo, así que eh, las comparto con ustedes porque es un concepto, ¿verdad? interesantes y como confirma también lo que hemos estado hablando y los diferentes ciclos, ¿verdad? Nuevamente regresando al concepto de la recapitulación, pero regresemos entonces al versículo número 3, al 4, perdón. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Aquí entonces nos habla de los colores del papado, eh, rojo y escarlata, ¿verdad? El oro también. Es un, un color, algo que predomina. Noten que falta el azul, que con el azul se completarían los cuatro colores de, el sacerdote, de la ropa del sacerdote. Y el azul representa, dice la palabra de Dios, la santa ley de Dios, ¿verdad? Lo que significa, familia, que es que nuevamente el hombre de pecado no quiere saber de los diez mandamientos, quiere tener su propia ley. Y dice cuando habla de adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, ¿verdad? Y en su mano un cáliz de oro, las riquezas abundantes que tiene. El Vaticano, familia, y sigue diciendo, el cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Nos preguntamos si hay otro sistema que levanta un cáliz de oro como lo hace esta institución, familia, y no hay ninguna. Verdaderamente increíble el detalle que Dios nos presenta en su profecía. Y sigue diciendo, entonces, familia, versículo 5. Perdón, dice que el cáliz de oro está lleno de las abominaciones y la inmundicia. En el versículo 2 decía que era el vino producto de la fornicación que embriaga al mundo. Aquí nos dice que son ¿qué? las abominaciones, la inmundicia, que es el producto de la fornicación. ¿De qué? De esa relación ilícita entre la mujer y la bestia, entre la ramera y los reyes de la tierra, entre la iglesia y el Estado, entre las cosas de Dios y las cosas del mundo se producen esta contaminación, estas abominaciones. Y dice el versículo 5: en su frente escrito un nombre, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Aquí nos habla entonces de los mártires tanto del pasado como también los vendrán en el futuro familia, pero quiero regresar al concepto de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra ese concepto lo habíamos estudiado familia y es el concepto que nos estamos enfocando específicamente porque básicamente todo lo demás lo hemos analizado y estudiando pero el concepto de que ella es la madre verdad ya vimos quién es la que dice ser la iglesia madre y es que tiene ella qué hijas rameras que también están participando de las mismas abominaciones de la madre y vimos familia el concepto de el ecumenismo verdad que sí que ha tenido gran éxito que ha tenido gran celebración familia estamos viendo cómo familia, esto está ocurriendo y esto se está levantando entre medio del pueblo de Dios, familia. Y es, es que, familia, cuando analizamos este concepto del ecumenismo, vemos claramente, familia, cómo todo esto se está dando, cómo esto se está levantando. De hecho, ya las iglesias luteranas, las iglesias metodistas, familia, han firmado los acuerdos iniciales. Si usted le interesa tener esta información... Al final de cada programa aparece el correo electrónico. Usted puede escribirnos y nosotros le vamos a enviar las notas, los estudios, los apuntes y toda esta información, familia. Ya los luteranos y ya los metodistas, familia, han firmado los acuerdos iniciales, familia, para la unificación. Estaremos presentando la información y la evidencia más adelante, porque en la página del Vaticano está lo que se conoce como el ecumenismo. Hay una lista de las iglesias que ya han firmado estos acuerdos. Y uno dice tristemente y lamentablemente, miramos la, la, la iglesia luterana, familia, la primera iglesia que se levanta de la Reforma Protestante, vemos la iglesia metodista, otra iglesia, familia, que se han apartado tanto y tanto de los principios de sus fundadores, familia. ¿Están ahora qué? Ellos que se levantan por ir en contra del sistema familia, ahora se les está uniendo al sistema familia. Y nos duele decirlo familia, porque hay gente muy honesta, muy humilde, muy sincera dentro de estas iglesias. Pero familia, sus iglesias están corriendo para la unificación con el papado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Babilonia, recuerden, está hablando en el futuro, está hablando del sistema cuando se levanta, cuando la herida es sanada. Todos los reyes de la tierra le entregan el poder político y también sus hijas están con ella. Y eso es lo que hemos estado analizando durante estos últimos temas. El concepto de quiénes son las hijas. ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque si yo soy en una, estoy dentro de una de las hijas de Babilonia, yo tengo que salir. ¿Por qué? Porque dice que la sentencia, la ira de Dios, las plagas van a caer sobre Babilonia. Y yo no quiero que las plagas caigan sobre mi familia. Yo quiero estar salvo en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo voy a identificar, quiero identificar estas abominaciones porque yo no quiero ser partícipe de estas abominaciones. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante este seminario, ¿verdad? Estudiando cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino de Dios. Así que cuando nos habla y nos dice entonces que la ramera fornica con los reyes de la tierra y de esa fornicación, esa relación, se producen eh, vino, abominaciones, inmundicias que, for, que contaminan, que embriagan a los moradores de la tierra. ¿Eso significa qué? Que el Vaticano va a unirse nuevamente con sus hijas, ¿verdad? Va a entrar en negocios ilícitos con el Estado y ¿qué va a pasar? Se va a producir un vino, unas abominaciones, una inmundicia por unirse a la iglesia y el Estado, las cosas de Dios con las cosas del mundo y ese vino, esa enseñanza, doctrinas y prácticas van a embregar, van a, a, a confundir y engañar a las personas en cuanto al plan de salvación. Así que esas son las abominaciones que queremos identificar, porque son las abominaciones que identifican. Claro, podemos ir a, les, a, lo, a, los, a las cosas que están pasando, a las uniones y los pactos que se están firmando entre las iglesias, pero verdaderamente, familia, son las abominaciones las que nos van a ayudar a saber y entender cuáles son las que se van a unir a ellas. Así que hoy vamos a estudiar otra abominación. Y para eso quiero que vayan conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a comenzar en el versículo número 9, Deuteronomio de capítulo 18, versículo número 9, Deuteronomio de 18. Dice aquí, la abominación. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes, a los muertos, ni los que leen las cartas, ni los que leen el, los que escriben el horóscopo, ni los que leen las la, la, la palmas de las manos. Familia, nada de eso, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar. Agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Padre Santo, te pedimos que por favor tú nos ayudes a entender y comprender esto, Padre, porque esto es algo que está rampante hoy en día y necesitamos tu Espíritu y tu dirección para entender las cosas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Familia, aquí dice Dios que no tengamos nada que ver con los muertos. Ni los que leen las cartas, ni los que los adivino, ni los hechiceros, ni, ni nadie de que eh, los santeros, nada de eso familia, nos dice, porque es una abominación. Ahora, la pregunta es: ¿qué sucede con los muertos que Dios no quiere que nos comuniquemos con ellos? ¿Qué sucede con las personas que han pasado, nuestros seres queridos que ya no están viviendo? ¿Acaso no están ellos ayudándonos? ¿Acaso no, no están ellos ahí apoyándonos y, y alentándonos y fortaleciéndonos? ¿No están ellos aquí con nosotros a, eh, ayudándonos con las dificultades de la vida? Pues familia, aunque esta es la creencia popular, esta es la enseñanza muy popular que se ve hoy en día en nuestra cultura, la Biblia enseña que es una abominación tratar de comunicarse o tratar de hablar con un muerto. Y la pregunta es, ¿por qué? Y es bien sencillo. La razón es porque Dios no quiere que caigamos en uno de los engaños más poderosos que tiene el diablo, la mentira más exitosa que ha tenido el diablo es sobre el asunto de la muerte, familia. Hoy vamos a estudiar el misterio de la muerte y vamos a dejar que la Biblia nos enseñe por qué Dios no quiere que consultemos con los muertos ni con nadie que consulte ni con medium ni con nadie que supuestamente dice saber el futuro, nada de eso. Dios dice ni magos nada familia, gloria a Dios, porque Dios cuando nos está advirtiendo sobre estas cosas es porque Dios nos está cuidando y protegiendo de estos engaños. Ahora, para entender entonces qué es la muerte, porque aquí es donde está el asunto, ¿verdad? Para entender entonces qué es la muerte, tenemos que entonces conocer y entender qué es la vida, porque el engaño viene por medio de esas personas que han muerto. Así que para saber lo que es la muerte, entonces tenemos que conocer primero qué es la vida. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre, un alma viviente o un ser viviente. Quiero que noten algo, familia. Cuando miramos cuando Dios creó el primer hombre, el primer ser humano sobre la tierra, dice que en Génesis 2:7 que tomó el polvo de la tierra el primer elemento, el segundo elemento que era que? el aliento de vida que vino de Dios y cuando une esos dos elementos, entonces Adán se convirtió en qué? En un alma viviente, en un ser viviente, en una persona viviente. Familia, ahí no dice que Adán tenía un alma viviente. Ahí dice que Adán se convirtió o se hizo un alma viviente cuando se unió el polvo de la tierra, que es la materia física, y cuando se unió el aliento de vida que vino de Dios. Esos dos elementos unidos, familia, formaron al ser viviente, a la persona viviente, al alma viviente. Aquí no dice, familia, que Adán tenía un alma. Aquí dice que Adán era un alma. Él era un alma de Dios. Es una persona, un ser viviente. Y eso es lo que significa la palabra. Es una persona en carne y hueso que vive, que respire. Eso es lo que es un alma. Usted, si me está escuchando y me está viendo, usted es un alma viviente. Yo soy un alma viviente, familia, una persona viviente. Ahora, ¿por qué esta mentira? Porque si recuerdan, Dios le dijo en Génesis 2.17, ¿qué le dijo? El día que coman de ese árbol, ¿qué cosa? Morirán. Pero ¿cuál fue la mentira del diablo en Génesis capítulo 3, versículo 4? Que Dios te dijo que ibas a morir. Para nada, no vas a morir. Aunque desobedezcas a Dios, aunque le mientas, vas a vivir para siempre. Nunca vas a morir, le dijo el diablo. Esa fue la gran mentira. Y ahora familia, pregunta, ¿todavía se cree esa mentira? La mentira de que usted nunca va a morir, la mentira de que aunque usted pase después de esta vida, tu alma seguirá existiendo por toda la eternidad, estará vivo para siempre? Y este concepto, familia, es donde llegamos al concepto del alma inmortal, ¿verdad? Que usted tiene un tercer elemento que sale de su cuerpo y cuando usted muere, esa alma anda por ahí vagando, ¿verdad? O al cielo, a la tierra, o al infierno, a, algún, a ningún lado ha ido el alma. Y claro, ¿Cuál es el problema? Que si tenemos un alma inmortal, significa que tiene que acomodarse en algún lugar. Si usted entonces se salva, pues usted va a estar eternamente con Dios, gloria a Dios. Pero si te pierdes, entonces te tienen que acomodar en un lugar por el resto de la eternidad, porque tú eres inmortal. ¿Y ese lugar se llama cómo? El infierno. El concepto del infierno. El próximo tema, estaremos tocando el tema del lago de fuego eterno. ¿Qué es el infierno? ¿Cuánto tiempo durará el lago de fuego? ¿Dónde es el lago de fuego? Pero para entender primero ese concepto, esa es la segunda muerte, tenemos que entender la primera muerte. Y esta es la muerte que vamos a estudiar hoy, familia, el concepto de la vida y la muerte. ¿Verdad? ¿Qué es eso del alma? Familia, repito, usted no tiene un alma. Eso no es lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Usted es un alma de Dios. Ahora, vamos a confirmar esto, vamos a seguir viendo algunos versículos que se nos presentan para que veamos que el concepto del alma... Es bíblico. Génesis capítulo 12, versículo 5, el concepto del alma como una persona viva, un ser vivo. Génesis 12, 5 dice: Y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que había ganado, y las almas, ¿verdad? La palabra hebrea nefesh, almas, que había adquirido en Arán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Noten que puse la palabra almas, y ahí está la palabra hebrea nefesh. ¿Y qué significa la palabra nefesh? Es almas, ¿verdad? Ahora, en este contexto, dice que cuando Abraham salió, de Ur, de los caldeos, se llevó a Sarai, su mujer, a su sobrino Lot. ¿Y qué hizo? Y con las almas que había adquirido en Aram, significa que Abraham, cuando salió de Ur para ir a la tierra prometida, andaba él con un montón de fantasmas, ¿verdad? Uno, uno, unos espíritus así volando. No, familia, me gusta cómo lo dice la nueva versión internacional. El mismo versículo dice, al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y a toda la gente que había adquirido en Arán, y a todos los bienes que había acumulado. Aquí nos dice la versión nueva versión internacional que las almas eran: ¿qué? Gente, personas, vivas, en carne y hueso que hablaban y respiraban. Abraham era un hombre muy rico y él tenía muchos siervos. Así que él, entonces, cuando fue a, a Canaán, se llevó a quién? A todas esas personas, esas almas vivas que había, que había adquirido. Amén. Bien sencillo. Miren, familia, como dice también. El concepto del alma también se utiliza en Génesis capítulo 14 versículo 21. Dice entonces el rey de Sodoma, dijo a Abraham, dame las personas, ahí está la misma palabra nefesh que allá se utilizó como alma, alma, personas, ser vivo. Dice, dame las personas y toma para ti los bienes. Aquí nuevamente utiliza la persona almas para hablar de las personas, de los seres vivos que respiran, que hablan, ¿verdad? Un alma no es un ser fantasmal, un alma que está volando, ni empada por el estilo. Vamos a ver entonces, familia, en, eso fue en el hebreo, en lo que le llaman el Antiguo Testamento. ¿Será que el mismo principio eh, aplica en el Nuevo, lo que le llaman el Nuevo Testamento, en las escrituras griegas? Pues sí, vamos a verlo. Dice Hechos capítulo 7, versículo 14. Y enviado José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75, que, 75 almas. En griego la palabra almas es la palabra suque, y noten que la palabra, entonces, almas, es que cuando José mandó a llamar a su papá Jacob y bajó de Egipto, ¿qué fue lo que ocurrió? Dice que bajó con 75 almas. ¿Será que Jacob, entonces, cuando bajó a Egipto, andaba con 75 fantasmas o de 75 espíritus así, que parecían así, familia? No. ¿Quién eran las 75 almas o las 75 personas o seres vivos? Pues los, los otros hizo, los otros 11 hijos de la tribu, sus esposas, sus siervos y todas las personas que vivían allá bajaron en el concepto del alma. Entonces nuevamente es una persona, es un ser vivo, un ser que piensa que está en un cuerpo, un cuerpo físico, literal. Miren aquí, Cristo dice en Mateo 16, 26, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero qué, pero pierde su alma. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, perdió su alma, ¿verdad? El suque, perdió el alma, pero cuando usamos y lo comparamos. Con el, un versículo paralelo, Lucas 9, 25 dice: Pues, de qué le sirve un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se que se pierde o se destruye. Allá decía en Mateo: ¿qué decía? Decía que era el alma, a quien Lucas dice que es el mismo, el ser vivo, la persona misma que está ahí. Increíble familia. Miren Mateo 26, 38 Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Será que Cristo estaba parado y su alma salió de él? Y él miró el alma y dijo, ay, mira, mi alma está triste. No, familia, ¿de qué está hablando Cristo cuando dice mi alma está triste? ¿Está hablando de qué? Mi ser, mis emociones, yo estoy triste. Ahora, hablemos un, po un poco sobre la palabra espíritu también. A veces se crea mucha confusión con la palabra espíritu, ¿verdad? Ya vemos que la palabra alma, familia, es el ser vivo, es la persona viva. En ningún momento en la Biblia la, la palabra alma o espíritu se utilizan. Para hablar de una persona después de que muere o de algo que sale de la persona cuando muere, como el alma inmortal, el alma consciente, el ser el espíritu inmortal, el espíritu consciente, cuando una persona muere en ningún momento, siempre que se habla en el contexto del alma y del espíritu, está hablando de una persona que está viva en su cuerpo, en carne y hueso y una mente que está pensando. Miren aquí, con la palabra espíritu ocurre el mismo problema. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice así: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Dice Pablo que qué? Que no tuvo reposo en su espíritu. ¿Será que estaba hablando familia de algún fantasma o de algún ser que estaba saliendo de él, que le estaba mirando? Mi espíritu está. No familia. La palabra espíritu se utiliza en varios contextos. En algunos contextos... Espíritu se menciona para hablar de los ángeles, ¿verdad? Los espíritus. Eh, ángeles o demonios también. La palabra espíritu familia también se utiliza para hablar del ser pensante, del ser racional, de la mente, del soplo de vida, del aliento de vida también. Pero sobre todo cuando está hablando del ser humano en la mayoría de los instantes está hablando del carácter, de los sentimientos, del pensamiento, de los sentimientos, de los deseos del ser humano es a lo que se refiere cuando habla de espíritu y también la palabra alma se usa en el mismo contexto nunca refiriéndose a un tercer elemento sino está hablando de la persona en sus diferentes dimensiones eh, emocionales, verdad, eh, 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 lógica racional en su aspecto, en eh, sus deseos. Ahora miren el versículo. Eh, paralelo en la Reina Valera contemporánea, contemporánea, donde decía que Pablo no tenía reposo en su espíritu. Aquí dice de Corintios 2 Corintios 2:3 en la contemporánea, estaba yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Familia, interesante. Allá decía reposo en mi espíritu. Aquí dice que Pablo estaba como intranquilo. Mira cómo lo dice la diosa habla hoy. Dice, pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Nuevamente, familia, ¿qué significa que estaba intranquilo, que no tenía reposo en el espíritu? Pablo, que su ser, su ánimo estaba intranquilo, familia. A eso se está refiriendo en todo momento. Y de hecho, familia, en la Biblia se hablan mucho de estos conceptos y utilizan cuando habla del ser humano, el corazón, ¿verdad? A veces habla del corazón. Cristo dice, tal cual es tu pensamiento, tal es tu corazón. Eso lo dice ya en Proverbios. Familia, el, el corazón pregunta. El, el corazón piensa, ¿El corazón, el corazón habla, el corazón siente, el corazón se ríe. ¿El corazón está alegre? No, familia, el corazón simplemente es un órgano que pompea sangre al resto del cuerpo. Pero de manera figurada, cuando habla del corazón, está hablando de qué cosa? De la mente del ser humano, de sus pensamientos, sus sentimientos, sus deseos, está hablando de las emociones del ser humano. Y eso se refiere cuando utiliza la palabra alma, espíritu. Hay que leer el contexto y ver si está hablando de todo el ser, si solamente está hablando de la mente racional, si está hablando de la parte emocional. Todo depende, pero en ningún momento en la Biblia se menciona el alma o el espíritu como este tercer elemento que sale del ser humano cuando muere. Eso no se utiliza en la Biblia, familia. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y cómo entró esta creencia pagana dentro del cristianismo? ¿Cómo entró este asunto del alma inmortal, familia? Pues familia, entró por medio del paganismo nuevamente. Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano no solamente estaban para mostrarnos los diferentes reinos que el diablo iba a tratar de utilizar para destruir y acabar con el pueblo de Dios, sino también, familia, que todas esas creencias paganas también pasaron y entraron al cristianismo. ¿Cómo? Pues empieza con Babilonia. Babilonia conquista a los medios los persas y con ellos toda la mitología pagana babilónica. Luego Grecia conquista a los medios de los persas y todas las creencias paganas y mitológicas de Babilonia y medio persa en Grecia. Luego el imperio romano conquista a Grecia y todas esas creencias, filosofías paganas, mitología, todo eso entra en el imperio romano y el imperio romano es un gran zancucho donde están todas estas creencias paganas habidas y por haber. Pero ¿qué sucedió con el imperio romano? El imperio romano se cayó y luego ¿qué sucedió? Se levantó qué cosa? Se levantó entonces familia el Vaticano. ¿Y qué hizo? Entonces, todas estas creencias paganas fueron que fueron unidas, familia, y estas creencias paganas, estas abominaciones entraron a ser parte de la doctrina de las enseñanzas de el Vaticano, familia, y lamentablemente, luego cuando vino la Reforma Protestante, no, lament no lamento la Reforma Protestante, digo lamentablemente que esas mismas creencias entonces siguieron dentro de las iglesias de la Reforma Protestante, que aunque se estaban apartando de la madre Estaban tratando de apartarse de ella... Seguían todavía con alguna de sus enseñanzas... Algunas de sus prácticas... Y sus doctrinas... Y de hecho... Cuando usted lee sobre eh, Sócrates y Platón... ¿Verdad? Que fueron de los grandes filósofos de Grecia... ¿Sabe lo que decían y enseñaban Sócrates y Platón? Que todo ser humano tiene un cuerpo mortal... Habitado por un alma... Inmortal... Eso familia... Era es lo que enseñaban los filósofos... ¿Y de dónde aprendieron los filósofos ese concepto? Lo aprendieron familia del paganismo... Y de la mitología pagana... Y de hecho... Todas las creencias paganas, habidas y por haber, familia, sobre esta tierra, todas las religiones fuera del cristianismo, creen en este concepto del alma inmortal, del ser inmortal, del espíritu inmortal, ¿verdad? Que cuando usted muere, por ahí anda su alma y su espíritu, algún lugar, en, o sea, de, diferentes lugares que te acomodan, pero básicamente el concepto familia es el mismo. Y esto es el base y la fundamento del espiritismo moderno, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos fundamentos del espiritismo moderno? Que usted tiene un alma inmortal, ¿verdad? Y que usted puede comunicarse y hablar con los muertos. Familia, esto no es bíblico, familia. Y no es porque lo diga yo, sino yo quiero ponerlo a prueba contigo ahora. Si a lo mejor la evidencia que mostré todavía no te ha convencido, pues vamos a ponerlo a prueba. Le hago una pregunta. Cuando Dios creó a Adán, ¿Adán era inmortal? ¿O cuando Dios creó a Adán, Adán dependía de algo para ser inmortal? Pues vamos a ver. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2, versículo 9. Miren cómo dice aquí: Y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nos dice entonces que cuando Dios creó todo, hizo miles y millones de árboles, pero hizo dos árboles muy especiales, que fueron cuál? El árbol de la vida y el árbol de qué? De la ciencia del bien y del mal. Ya sabemos lo que pasó con el, de la, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero, ¿por qué el árbol de la vida? ¿Qué, ¿Cuál era el propósito del árbol de la vida? Pues, familia, el propósito era que por medio de ese árbol, Dios compartía su inmortalidad. Dios compartía la vida con el ser humano. No era innato, no era natural la inmortalidad del ser humano, sino dependía de comer del árbol de la vida. Y usted dirá, ajá, ¿cómo tú me pruebas eso? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 22. Después que entra el pecado, ¿qué fue lo que Dios dijo? Génesis 3:22 dice, "He aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y qué, y coma y viva para siempre." Familia, aquí nos dice claramente que ellos que si comían del árbol de la vida, ellos iban a vivir para cuándo? Para siempre. ¿Por qué? Porque Dios compartía su inmortalidad con Adán y Eva por medio del árbol de la vida. Versículo número eh, 24. Echó pues, fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que estamos viendo, familia? Que ahí estaba el árbol de la vida. El propósito era que si Adán y Eva seguían comiendo el árbol de la vida, iban a vivir para siempre. Pero qué pasó? Que por la desobediencia de ellos, ellos entonces y se infectaron con el virus del pecado y del egoísmo. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora Dios dice: No, no, no. Yo no puedo permitir que Adán y Eva coman del árbol de la vida, porque qué? Porque el pecado y la maldad y el egoísmo existiría para siempre. En otras palabras, el sufrimiento y todo lo que es producto del pecado seguiría existiendo. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice: No. Quítale el árbol de la vida, puso a, a protegerlo para que no comieran de él, porque si hubieran seguido comiendo de él, hubieran vivido para siempre, familia. Quítale el árbol de la vida, ¿para qué? Para que no coman de él. Déjame resolver el problema del pecado, y cuando yo resuelva el problema del pecado, entonces podremos hablar sobre volver a dar la inmortalidad al ser humano. Pero el ser humano no puede ser inmortal porque es pecaminoso, y Dios entonces no permite eso. Ahora, si Adán era inmortal ya, y Dios viene y le dice, mira el castigo, uno de los castigos que va a pasar es que no vas a comer del árbol de la vida. Pues familia, si Adán era inmortal, entonces, ¿qué importa que no le hubiera quitado el árbol de la vida? Porque Adán le hubiera dicho, pero es que ya yo soy inmortal, Dios. Eso no es ningún castigo para mí. Fíjate de eso. No, familia, el hecho de que Dios le quitó el árbol de la vida enseña que qué? Enseña que era un castigo. Y por eso fue que Adán y Eva, familia, eventualmente murieron y por eso el ser humano muere. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo del árbol de la vida. ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia enseña, familia, quién es el único inmortal. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 15. El bendito y solo soberano, rey de reyes y señor de señores. El único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. La Biblia dice que el único ser inmortal. Es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, familia, son los únicos inmortales. Nosotros no somos inmortal, sino que Dios comparte su inmortalidad con el ser humano, a los que lo aman, lo obedecen y lo honran, por medio del árbol de la vida. Y por eso es que no estamos viviendo para siempre, porque aquí no está el árbol de la vida y por eso pasamos por lo que la Biblia le llama la primera muerte. Ahora, ¿qué es la primera muerte? Pues miren cómo lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era, y el aliento vuelve a quién? A Dios que la dio. Esos dos elementos que se unían, que se unieron para crear al ser humano, familia. ¿Ahora qué ocurre en la muerte? Pues el aliento de vida sale y el polvo vuelve a dónde? A la tierra. En otras palabras, el ser humano está aquí, está muerto. Salmo 104, versículo 29, dice así: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Nuevamente, el aliento, el hálito se va. A dos que lo dio, vuelve el, la parte física al polvo y dejan de ser, en otras palabras, dejan de pensar, dejan de hablar, dejan de respirar, dejan de estar vivos, familia. Eso es lo que está diciendo ahí, porque Adán no estaba vivo. Antes de Dios unir esos dos elementos, lo que significa que cuando Dios los separa, tampoco el ser humano está vivo, sino que el ser humano está qué? El ser humano está muerto. Y así dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Familia, el alma que pecare morirá. ¿Será que si el concepto del alma es inmortal, entonces el alma no puede morir? Pero es que no está hablando de un alma como un tercer elemento cuando dice que el alma que pecare morirá. Está hablando del ser humano, la persona, el ser vivo, el ser racional. Eso es lo que es el concepto del alma, familia. Eso no existe cuando se separa el aliento de vida y el polvo de la tierra. Ya no hay alma, ya no hay vida, ya no hay personas en ese contexto, familia. Y entonces la pregunta que la gente se hace es, pero ven acá, a mí me enseñaron que cuando uno muere, uno va al cielo, ¿verdad? o uno va al infierno o al purgatorio, que es como una sala de espera, familia. Pues es interesante notar, familia, que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, familia. La Biblia dice que el ser humano, el aliento sale, el polvo vuelve a la tierra y el ser humano ¿qué pasa? Deja de ser. Le voy a dar un ejemplo, familia, que es un ejemplo que a mí me comprobó y me confirmó todo esto que yo estaba viendo en la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 29 y 34 dice: Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque David no ascendió a los cielos. Familia, la Biblia nos dice que, en la B, que hay cuatro personas que podemos confirmar bíblicamente que están en el cielo. ¿Quiénes son? Cristo, obviamente, ¿verdad? Que está intercediendo como hemos estudiado. Enoc, Elías y Moisés. También nos dice en Mateo capítulo 26 que cuando Cristo resucitó, hubo un grupo que resucitó con él, pero no nos dice los nombres. Yo hubiera pensado que uno de esos que resucitó con Cristo, yo hubiera pensado que hubiera sido el rey David. Porque aunque el rey David cometió tremendos pecados y tremendas barbaridades que, que hizo, lamentablemente, se arrepintió, la Biblia enseña, se arrepintió y dice que el corazón de David era para Dios, familia. Yo hubiera pensado que el rey David, el gran rey David, hubiera estado. Pero familia, acabamos de leer que decía que qué? Que David no ascendió a los cielos, sino que el sepulcro está con nosotros en el día. Y esto está en el libro de Hechos después de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo David en el sepulcro? ¿Qué está haciendo David? ¿Será que anda vivo, que anda hablando? Pues mire lo que dice Primera de Reyes capítulo 2 versículo 10 hablando de la muerte de David. David fue que... Sepultado en su ciudad y durmió con sus padres. Familia, la Biblia enseña que David está aquí durmiendo con sus padres, familia. Sepultado y durmiendo hasta el día de hoy está el sepulcro y está en un sueño. Ahora, este concepto de que la muerte, la primera muerte, es un sueño, un dormir, no es nada nuevo. Esto mismo lo enseñaba Cristo Jesús. Vayan conmigo a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 lo explica claramente. Cristo lo dice en Juan capítulo 11. Y vamos a empezar en el versículo número 11. Dice aquí: Dicho esto, les dijo: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de qué? De la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. En otras palabras, Cristo, Lázaro, eh, estaba muerto. ¿Y Cristo que dijo? Miren, Lázaro está durmiendo. ¿Y qué pensaron los discípulos? Ay, Señor, está cansado. Déjalo que descanse, que esté tranquilo ahí. Que deja que re se recupere. Y el Señor dijo, no, no, no. Ustedes malentendieron lo que yo estoy diciendo. Lázaro, que No está durmiendo, sino que, ¿qué dice? Versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente... Lázaro ha muerto. Familia, Cristo compara la muerte de Lázaro con qué? Con el sueño, con el dormir. Y es una razón muy sencilla, por dos razones, perdón, no una. ¿Cuál es? La primera que cuando usted duerme, ¿en qué estado usted se encuentra? Usted está inconsciente, usted no está pensando, usted no está participando en nada. Sí tiene sueños, pero eso tiene que ver con el subconsciente. Estoy hablando que el, cuando usted está inconsciente, ¿qué ocurre? Que usted se acuesta, sea una hora, cinco horas, seis, siete, ocho horas. ¿Y usted qué pasa? Usted duerme, no sabe lo que está pasando en el mundo, no sabe porque usted está durmiendo. Y usted se levanta y pasaron X cantidad de horas y usted ni, ni cuenta se da. Yo le doy gracias a Dios que yo duermo como un bebé, como una piedra. Y se puede estar cayendo el mundo. Y yo, durmiendo, como si nada. ¿Y qué sucede, familia? Usted no se dio cuenta de nada porque usted estaba durmiendo. Eso es lo que Cristo compara a la primera muerte. Es un sueño, es dormir. Y la segunda razón por la cual lo menciona en ese contexto es cuál. Es porque el que está durmiendo, en algún momento se va a qué. En algún momento se va a levantar en el futuro. Así que gloria a Dios, la Biblia nos dice que todos los seres humanos que han muerto. En algún momento van a resucitar. Y vamos a ver que hay dos resurrecciones, familia. Una resurrección de los justos y después la resurrección de los perdidos. Ahora, vamos a confirmar esto también en Eclesiastés capítulo 9. Vayan conmigo, por favor, a Eclesiastés. Si abren su Biblia en el, a la mitad, el libro de los Salmos, después está el libro de Eclesiastés. Y en el libro de Eclesiastés, vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Miran cómo dice Eclesiastés 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia, qué cosa, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Claramente Salomón, el hombre más sabio después de Cristo Jesús en la tierra, dice que qué, que los muertos nada saben que no están trabajando, no tienen memoria. ¿Por qué no tienen memoria? Porque están durmiendo, están inconscientes, familia. Y dice que no hay amor, no hay odio, no hay envidia, nada de eso existe, sino que qué? Que todo eso ya perdió y no tendrán parte en nada de lo que se está haciendo aquí en la tierra. Y miren cómo dice el versículo 10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seúl o en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia. Ni sabiduría, familia. La palabra de Dios nos está diciendo, familia, ¿que qué? Que no hay nada de eso existe. ¿Por qué? Porque usted está durmiendo. Usted está en un estado inconsciente, familia. Nada está pasando. Confirmando, familia, que el ser humano está, aquí, Muerto, familia. El ser humano no está vivo. El ser humano cuando muere, está durmiendo, está inconsciente. Gloria a Dios por esto, familia. ¿Por qué? Porque la Biblia entonces es clara. Mira cómo lo dicen en Salmo 146, Versículo 3 y 4, dice así: No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento, se vuelve a la tierra en el mismo día, perecen sus pensamientos. ¿Cómo decía ese versículo? Que en el mismo día, familia, perecen sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ha entrado en un estado de qué? En un estado inconsciente, familia. En un estado que no está pensando. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Miren aquí, como dice en Juan capítulo 5. ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿A dónde va? Juan capítulo 5, versículo número 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal, a resurrección de condenación. ¿Dónde están todos, familia? Están en los sepulcros durmiendo, familia. Todas las personas, nuestros seres queridos, ¿dónde están? están los que han pasado, los que han pasado por la primera muerte, están descansando, durmiendo. En la tumba, familia. Ahora, ¿cuándo va a ser la primera resurrección? Pues, familia, miren cómo dice Jesucristo en Juan capítulo 14. Claramente lo explica un versículo muy conocido para algunos. Dice así en Juan capítulo 14, versículo número 1. Dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Noten, familia, que dice Cristo que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas. Y dice, si así no fuere, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar esos lugares para nosotros. Pregunta, si esos lugares ya están en la casa del Padre cuando Cristo estaba aquí, ¿de quiénes son esas casas, esas moradas? Familia, ¿esas son las moradas de qué? De los ángeles que se revelaron, familia. Una tercera parte de los ángeles se revelaron. Y Zacarías capítulo 13, versículo 8 dice que esa tercera parte serán los redimidos que llenarán ese espacio, ese vacío. Así que Cristo qué hizo? Fue a prepararnos esas mansiones. Y sigue diciendo, y si me fuere, os prepararé lugar. ¿Y qué dice? Y vendré otra vez. ¿Y qué va a ser cuando venga? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estén. Familia, noten que Cristo no le dice a sus discípulos: Mire, no se preocupe cuando usted muera. No se preocupe que cuando usted muera, usted nos, va, nos vamos a encontrar allá en el cielo. No, Él le dice: Yo voy a irme, voy a preparar lugar para ustedes pero voy a regresar ¿y qué? Me los voy a llevar. ¿Cuándo? En la resurrección de los vivos, familia. Está diciendo que nos va a llevar, nos va a llevar al cielo, no está diciendo cuando te mueras tranquilo que vas a subir, no. Él está diciendo yo vengo a buscarte. Miren, por ejemplo, como dice en el libro de Job, capítulo 14, del 10 al 12, dice, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre ¿y a dónde estará él? ¿Qué está preguntando Job? Lo mismo, ¿a dónde van los muertos? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre que yace no vuelve a levantarse, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Familia, bien claro lo que está diciendo aquí Job. ¿El muerto qué? El muerto se acuesta en su sueño y no se vuelve a levantar. No se despertará del sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta que escuche la voz de Cristo que lo va a levantar. Miren este otro versículo en Job capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, como la nube se desvanece y se va, así el que descienda al sepulcro ya no subirá. No volverá más a su casa ni su lugar lo verá más. Familia, más claro no canta un gallo. El que desciende al sepulcro no vuelve a subir. El que desciende al sepulcro, ¿qué cosa? Ahí se va a quedar y no vuelve a su casa. No regresa a donde sus seres queridos. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí viene la enseñanza de la abominación. ¿Por qué Dios no quiere que hablemos, que tengamos comunicación con los muertos ni con las personas que dicen comunicarse con los muertos? Pues, obviamente, los muertos, familia, están durmiendo, están en la tumba descansando hasta el día en que sean resucitados. De hecho, ¿cuál sería el propósito de la segunda resurre de la resurrección? ¿Cuál sería el propósito de regresar Cristo y resucitar a los muertos en ese día, familia? Si estábamos en el cielo con él, ¿verdad? ¿Tiene sentido que Él diga: Ah, mira, todo el mundo recojan sus cosas y bajen al sepulcro, que los voy a resucitar, y háganse los sorprendidos, los gozosos, cuando me vean. Si ya estábamos con Él, familia, no tiene sentido, familia. No hubiera sido sentido si Lázaro, familia, cuando Dios lo resucita, cuando Cristo lo resucita. Que Lázaro hubiera dicho Jesús, pero ¿por qué me resucitaste, chico? Si yo estaba de lo más bien allá arriba, ¿qué pasó? No. O si estaba en el infierno y que Cristo resucita a Lázaro, ¿qué pasa? Lázaro hubiera salido de ahí. Mira, hace un calor allá adentro. Dame un vaso de agua, por favor, que me estoy ahogando. Familia, ninguna de las personas que han sido resucitadas en la Biblia hablaron y mencionaron una sota, una jota, una tilde de lo que pasó cuando murieron. ¿Por qué? Porque estaban durmiendo, estaban inconscientes. Ahora, ¿Por qué el engaño? ¿Por qué Dios nos advierte sobre este engaño, sobre el asunto de los muertos? Pues bien sencillo, familia. Es porque si los muertos están durmiendo, entonces, pregunta es, ¿quiénes son las personas que se aparecen como si fueran nuestros seres queridos? ¿Quiénes son las personas que vienen y que hacen pasar como si fueran nuestros seres queridos? Pues familia, no pueden ser nuestros seres queridos porque el muerto está durmiendo, familia. ¿Y quiénes son? Miren lo que dice. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, o en el tiempo del fin, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice? Que vendrán espíritus engañadores. Los espíritus en este contexto, ¿quiénes son? Los demonios caídos, familia. Los ángeles caídos que vienen a engañar. Y por eso dice Apocalipsis 16, 14. Porque son espíritus de demonios haciendo qué? Haciendo milagros. Familia, las personas que se aparecen como nuestros seres queridos, familia, lamentablemente no son nuestros seres queridos, familia. Las personas que aparecen son quienes? Son ángeles, demonios, ángeles caídos, demonios, que se hacen pasar por nuestros seres queridos. ¿Para qué? Para engañarnos, para que empezamos a creer y pensar y ver estas manifestaciones sobrenaturales y decir, oh, esto tiene que ser de Dios, ¿verdad? Pero dice Dios claramente en Jeremías capítulo 17 del 9 en adelante, maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es perverso, no podemos confiar familia. Y Dios nos está diciendo, no confíes en esas manifestaciones, porque esos no son nuestros seres queridos muertos, esos son demonios haciéndose pasar. Y yo sé que este tema puede ser muy difícil para muchos, que, que es muy confortante pensar que su papá, su abuelo, su ser querido está con ellos, su amigo, pero familia, la Biblia dice que está durmiendo, está descansando. No se tiene que preocupar tampoco porque no está sufriendo en este momento, sino que está qué? Está en un sueño, familia. Y yo digo, gloria a Dios por eso, familia. Y todas estas manifestaciones espiritistas, ¿verdad? Lo que es el espiritismo moderno, familia, que ha entrado a las iglesias, familia, ¿verdad? ¿Por dónde, familia? Pues si miramos lamentablemente a, al Vaticano y, y vemos las creencias católicas, familia. Esta creencia de hablar a los muertos, de rezarle a, a esto. Familia, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice aquí, esto está hablando de los tiempos finales y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, a los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Las personas, familia, están pensando por medio de estas imágenes, estas estatuas, que están hablando con sus seres queridos o que están hablando con un santo que supuestamente intercede por ellos, pero aquí dice que están adorando a quienes? A demonios, familia, porque esos son espíritus engañadores y si usted le habla lo suficientemente a un pedazo de madera, Puede ser que ese pedazo de madera le hable para atrás, familia, pero no va a ser un santo ni nada. ¿Va a ser qué? Va a ser un demonio que te está tratando de engañar. Un demonio que está tratando, familia, de apartarte y alejarte de la palabra de Dios, familia. Gloria a Dios, porque estas verdades, familia, Dios nos las está revelando. Por eso dice, no tengas nada que ver con los muertos. Y yo me entristezco a veces cuando veo en la televisión cómo la gente quiere, van a los centros, a los. A lo, a lo, a los medios, a los espiritistas y que dicen, ay, hablé con mi mamá y mi papá. Familia, la palabra de Dios es clara y Dios nos está diciendo, no hagan nada de eso porque eso es uno de los engaños del diablo. Y hay, hay una dimensión más profunda que la vamos a ver más adelante cuando hablemos de la guerra del Almagedón. Pero esta etapa inicial, familia, usted háyase por el lado bueno. Evite tener que tener ningún contacto ni con muertos ni con nadie que hable con muertos, familia, porque eso es un gran engaño del diablo en estos tiempos y está creciendo y aumentando de manera poderosa dentro del cristianismo. Ahora, pregunta: ¿hay esperanza para los que duermen? ¿Hay esperanza para los que duermen en Cristo Jesús? Claro que sí. Juan capítulo 6, versículo 40, Cristo que dice: Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él. Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré cuando? En el día final. Gloria a Dios. ¿Cuándo es que serán resucitados los muertos? En el día final es que vamos a ser resucitados, familia. Y mire cómo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿resucitarán qué? Resucitarán primero. Aquí está la resurrección de los, de los salvos, familia. Primero resucitan los salvos, familia, cuando Cristo venga. Y con esa voz de arcángel los levante, familia, y los lleve para la vida eterna. Pero la pregunta que usted se, te, se tiene que hacer entonces es: espera, un, un momento. ¿Cómo es que vamos a estar vivir eternamente? Si tú dijiste que teníamos que comer del árbol de la vida, y si el árbol de la vida ya no está, entonces, ¿cómo es que vamos a vivir eternamente? Pues, familia, mira cómo se resuelve el problema en Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. O sea, eso está hablando de Apocalipsis 21 y 22. Esos cielos nuevos y la tierra nueva todavía no han llegado. Eso es en el futuro. ¿Y qué va a pasar en el cielo nuevo y la tierra nueva? Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Ya nosotros sabemos que por el resto de la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva, cada sábado vendremos a celebrarle un culto de adoración a Dios por habernos creado. Gloria a Dios. Eso no va a cambiar, familia, y por eso... Ya desde hoy empieza a practicar a guardar el sábado, porque es lo que estaremos haciendo por siempre, por el resto de la eternidad. Pero ¿por qué de mes en mes? ¿Por qué regresaremos de mes en mes en el rincón del universo que se encuentre? Que estaremos viajando como turistas. Pues familia, mira como lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 1, nos explica por qué de mes en mes. Ya sabemos por qué de sábado en sábado el día del Señor siempre fue el plan de Dios para nosotros y siempre lo será. Pero dice Apocalipsis 22. Versículo 1, después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Familia, yo digo, gloria a Dios por eso, porque ¿qué dice aquí? que cuando Dios termine con el pecado, como dice en el versículo 4 del Apocalipsis 21, ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni violencia, ni guerra, ni clamor, ni suicidio, ni depresión, dice la palabra de Dios. Cuando Dios termine y deshaga todo esto, entonces en el cielo nuevo y en la tierra nueva Dios va a plantar nuevamente el árbol de la vida, familia. ¿Y qué vamos a hacer? De mes en mes vamos a venir cada mes a comer de la, un fruto nuevo del árbol de la vida. Y esa fruta, ¿qué va a hacer familia? Nos va a recargar nuestra batería, que no como quiera, no creo que se vaya a, a, a ir como los teléfonos hoy en día, ¿verdad? Sino que va a estar, cada mes vamos a venir a comer y disfrutar del árbol de la vida, una ceremonia preciosa, en el cual ¿qué va a estar haciendo Dios? Compartiendo su inmortalidad con nosotros por medio del árbol de la vida nuevamente. Familia, la, la inmortalidad es un regalo que Dios le hace a los seres humanos, a los que lo aman, lo honran y lo obedecen. Los que no, los perdidos, porque el muerto, el, 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 el alma que pecare morirá, familia, no puede estar vivo nadie más después de eso, porque no puede estar comiendo del árbol de la vida. La misericordia de Dios está sobre la tierra ahora y ahora todos estamos vivos, pero todos vamos a morir la primera muerte. Pero esta, esta vida, familia, la vida eterna que Dios nos va a dar por medio del árbol de la vida, familia, será eterna y para siempre. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Y yo no sé usted, pero yo quiero participar de esa vida eterna. Yo quiero comer del árbol de la vida. Y dice Jesucristo en Juan capítulo 11, 25, y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Familia Cristo nos está dando una oportunidad por medio de la resurrección de Cristo, por su propia resurrección. Nuestro Dios, nuestro Padre nos está diciendo, si tú crees en mi Hijo, aunque mueras, aunque pases por la primera muerte, no morirás eternamente. ¿Por qué no vas a morir eternamente? Porque vas a estar con Dios. Vamos a estar en la presencia de Dios. Él nos va a dar el árbol de la vida nuevamente y por el resto de la eternidad entonces seremos inmortales. No porque tenemos inmortalidad natural en nosotros, sino porque Dios está compartiendo su inmortalidad con nosotros. Eso no le va a ocurrir a los perdidos, a los que, a los que no llegan. Esa es la invitación que Dios te hace. Te dice, acepta a mi Hijo Cristo Jesús y entre todos los regalos que tiene, te va a dar también... El regalo de la vida eterna. Que el Señor los bendiga mucho. Amigos, ¿les gustaría una prescripción médica para librarse de las enfermedades y cardiovasculares y diabetes? Nuestra prescripción bíblica para hoy se encuentra en Daniel 1.12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Hay muchos estudios publicados en la literatura médica que muestran que enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus pueden ser bien controladas y aún revertidas. ¿Cómo? Tener una dieta basada en vegetales. Legumbres y frutas es la prescripción bíblica para su vida. En la historia de Daniel hay mucho más que una buena dieta. Hay una confianza implícita en el poder de Dios para su vida, incluyendo su salud. Pidamos al Señor poder para hacer los cambios necesarios en nuestra vida para tener una mejor salud. Soy el Dr. Pedro Flores y esta es la prescripción bíblica para su vida. Que Dios me los bendiga y cuide hoy y siempre. Conéctate con nosotros a través de Cicresoncio.org, un sitio donde puede compartir tus pedidos de oración, enviar tus preguntas bíblicas. Aumenta tu conocimiento y comprensión de las Escrituras. Sintoniza nuestro canal Son TV Latino las 24 horas del día y mantente al día con los eventos de los últimos días. Secretsoncio.org. Una fuente confiable con respuestas sólidas. Vamos a entrar en el tercer tema de esta serie. Y el tercer tema de esta serie realmente es la séptima clave y es conocer las terribles consecuencias del pecado. Pero antes de entrar en esto, quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. En el primer tema hablamos de las tres primeras claves. Y las tres primeras claves para poder vencer el pecado, que es el título de esta serie, es número uno, conoce lo que es pecado. No muchas personas no tienen idea de lo que es pecado. Es más, yo me atrevería a decir que millones de personas en el mundo o aún miles de millones, como no tienen la concepción clara de lo que es pecado, precisamente hacen muchas cosas en contra de la voluntad de Dios por falta de conocimiento. Por eso, cuán importante es que conozcamos lo que es, peca lo que es pecado. Y la Biblia nos muestra diferentes listados en donde esboza con detalle qué cosas son pecado. El se la segunda clave es identificar al originador del pecado. El pecado inició... En el cielo, en un querubín grande, protector. Es un misterio, no se sabe cómo empezó, pero cuando el pecado comenzó, de allí se esparció a la tercera parte de los ángeles del cielo. Y luego cuando el planeta Tierra fue creado, ellos se trasladaron aquí al planeta donde la primera pareja también cedió al pecado, cayó en desgracia este mundo y aquí se estableció Satanás con sus ángeles o demonios, como la palabra del Señor también lo describe. El te la tercera clave para poder vencer el pecado es decidir en qué bando debemos estar. En el cielo una, hubo una batalla y esa batalla era de dos ejércitos, Miguel, el nombre que recibía Jesús antes de hacerse hombre, y sus ángeles, y el dragón, y sus ángeles. Y hubo un bando que fue el vencedor y otro bando que fue el perdedor. Y el bando vencedor fue el bando de Miguel, de Jesús y sus ángeles. Y el bando perdedor, el bando del dragón. Así que, ¿en qué bando tú vas a estar? No puedes estar en los dos, tú no puedes servir a dos señores. Tienes que decidir uno de los dos. Así que hemos decidido estar en el bando de Jesucristo, nuestro Salvador, y estar con sus ángeles. Luego, en el segundo tema, el tema de ayer, hablamos de tres claves más. Y la cuarta clave de esta serie es obedece solamente a Dios y desecha otras opiniones. Y hablamos de cómo hay muchas opiniones en el mundo. La gente nos dice o pretende decirnos lo que es correcto y muchos creyendo hacer lo correcto, hacen qué? Lo incorrecto. Miren, por ejemplo, tenemos en el mundo muchas personas que hablan de la eutanasia, el suicidio asistido, inclusive... Lo presentan hasta con palabras bonitas, derecho a morir dignamente. Le han puesto. Y eso es en contra de la voluntad de Dios. Notamos como muchas.